Estadio Polideportivo y las Malvinas, para con una nueva presentación de Peñarol. En este caso, luego de cortar la racha en el emocionante partido entre San Lorenzo de Almagro, el campeón vigente de la Liga Nacional, el gran candidato a repetir la presea, vino aquí al Polideportivo y Peñarol le cortó la racha de 9 partidos invicto. Malentonado el Mil Rayitas por esta buena victoria, quiere repetir ante el otro gran rival de la conferencia. Hablamos de Gimnasia Esgrima de Comodoro Rivadavia. Un juego con mucha historia, más de 100 partidos en la Liga Nacional tienen estos dos equipos, un historial más que centenario, un historial que tiene dos clubes que han sufrido desde el 1990 Gimnasia, desde el 88 Peñarol en adelante, ininterrumpidamente los vaivenes del país, los vaivenes de la Liga Nacional. Lo difícil que es mantenerse tantos y tantos años. Peñarol y Gimnasia, con más, con menos, con mucha gloria por el lado de Peñarol. Gimnasia, pese a que tuvo buenos presupuestos en su momento, solo logró un campeonato de Liga Nacional, pero están los dos aquí, los dos históricos, junto a Atenas, se van a enfrentar dos de ellos en esta noche del Polideportivo. Noche que tendrá la duda de Leo Gutiérrez en la previa del Superclásico. Muchos se aguardan porque Leo reaparezca el lunes que viene. Otros lo quieren ver esta noche. Nosotros te lo vamos a contar en esta previa, que allá por las 20:45 va a terminar y le va a dar inicio a lo más lindo, a lo más importante, cuando el reloj empieza a contar en descendente, cuando la pelota, uno de los árbitros la tira hacia el aire, y allí entre Acuña y Matthew Shaw dividan el primer balón y se empieza a jugar este capítulo de esta nueva historia que abrirán hoy Peñarol y Gimnasia. Está con los Martínez por la 101.9, como hace más de 700 partidos, contándote la historia de Peñarol. En la undécima temporada, hoy el Mil Rayitas va contra Comodoro a intentar bajar otro candidato. Metalúrgica Bonano, líderes en calidad, precio y atención. Ruta 88, kilómetro 6 y medio, teléfono 464-2392. Dar amor tiene vuelto. Cuando pagas en RIPSA, podés donar tu vuelto a la Fundación CONIN y así contribuir a combatir la desnutrición infantil. RIPSA Pagos. Nosotros nos pusimos la camiseta y jugamos para tu equipo. Mercado Comunitario Central. Los mejores productos al mejor precio. Peña y Tres Arroyos. Calzados Nicol, en San Martín 3071, calidad y prestigio en calzados y carteras. Calzados Nicol, San Martín 3071, un clásico de la ciudad. Muy bien, ya aquí preparados en la cabina central del Estadio Polideportivo, nos metemos en esta previa de Peñarol y Gimnasia Esgrima de Comodoro Rivadavia. Juan, con un partido que se las trae, un juego donde Gimnasia viene en el tercer partido de la gira, Peñarol viene remontando después de una racha muy dura y en la previa de un clásico, ni más ni menos. Todo ese contexto en la previa de este partido, a no confundirse con Gimnasia Esgrima Comodoro, el juego ante Quilmes, lógicamente que aquella caída es para un llamado a atención, es una situación que demuestra que no es un equipo invencible, como una cosita que prácticamente queda evidenciado que Gimnasia no es invencible, pero sigue siendo un gran equipo, ¿no? Sigue siendo el plantel que está pasando el mejor momento de la competencia junto a San Lorenzo, juega bien el equipo de Comodoro, entiende conceptualmente a su entrenador y lo respeta totalmente. Hoy hablábamos al mediodía y contábamos que es el peor equipo en puntos en contragolpe y es el peor equipo en puntos de segunda instancia. Entonces, ¿qué virtud tiene? El juego 5x5, el extrapase, la paciencia, la obligación de buscar el mejor tirador. Más allá de que Gimnasia puede tomar lanzamientos en pocos segundos si tiene la ventaja, pero es lo que menos hace. Entiende el juego como ofensivas largas y lo hace realmente muy bien. Entonces hay que respetarlo y mucho al conjunto de Gonzalo García. El equipo de Mar del Plata venía con muchas inseguridades propias de las caídas, de las 7 consecutivas, y el triunfo ante San Lorenzo me parece que le empieza a cambiar la cabeza. Grupalmente le hizo bien al equipo, se sacó la mochila, se sacó esa pesadumbre que llevan las espaldas, e individualmente encontró un buen partido desde el banco del Chapa Suárez, un gran partido de Nicolás Urmiten, un buen juego de Juan Manuel Torres y la vuelta a la acción de Alejandro Díez, tomando protagonismo, reboteando, defendiendo, haciéndose cargo de la capitanía ante la ausencia de Alejandro Díez,
y estas situaciones indican que el equipo puede levantar. ¿Se espera más de figura de Giorgetti? Sí, sí, siempre vamos a esperar más, pero lo que no es una garantía es que vaya a suceder pronto. Tiene poco gol Figueroa, lo va a tener siempre. Puede levantar la conducción, sí, tiene que mejorar las pérdidas, tiene que seguir mejorando la primera situación de pase de apertura, el primer pase de la ofensiva, el que abre la cancha, ese es el que Figueroa todavía no está demostrando con seguridad. Y Franco debe ser aún más una amenaza. Más allá de convertir o no, Franco debe castigar con su lanzamiento, con sus posteos, demostrar al equipo rival que aquí hay un alero que puede ser peligroso y que la defensa no se termine cerrando en tres jugadores, que es lo que viene haciendo últimamente aquí en Mar del Plata, o una zona cerradita, o hombre por hombre, pero cuando tiene Figueroa o Giorgetti hay mucha menos ayuda, ¿no? Se cierra más y le permiten el tiro. Con este panorama, con este mapa inicial, presentamos un partidazo, ¿no? Un histórico como Gimnasia recibiendo al campeón de la década, Peñarol de Mar del Plata. Vení a los autoservicios Casablanco y encontrá todo lo que buscas en electricidad e iluminación a la velocidad de la luz. Autoservicios Casablanco, ágiles, rápidos y con el más amplio surtido. Visítalos en Independencia Casi Moreno, Edison Casi 12 de Octubre y Juan B. Justo 5758. Semanario de todo, jueves y domingos en tu kiosco en nuestra nueva esquina de Mitre y Moreno. Ahora, hacé tu publicación por WhatsApp al 223-4177-119. Semanario de todo. Todo, el semanario de oportunidades. Lecker te invita después de los partidos del campeón a cenar en Garay 1438. Las mejores picadas con el sabor incomparable de sus cervezas artesanales. Si sos socio de Peñarol o mostrando tu entrada, tenés un 20% de descuento. Tu lugar está en Lecker. Muy bien, mientras Fede Marcovecchio prepara toda la parte de redes sociales, la gente le... Lo está atacando un poco Marco Vecchio porque del lado de la transmisión partidaria de nuestro clásico rival, sí, se están innovando, sacan Mannequin Challenge, hacen fotos tipo Media Day. Sí. Y Marco Vecchio... Hay un dron también. Sí, hay un dron que se lo mete... Tenemos un ladrón, ¿no? Que es Marco Vecchio, pero que está acá de mejor. Está impecable, Fe. Pero es como que la gente dice, che, el de ustedes está medio en el tiempo, medio re que el antiguo. Y yo digo, no, Marco Vecchio tiene lo suyo, pero... Por lo menos grabamos puntos ganadores, ¿no? Ahí como está. Suárez, como... Muy bien. Que bueno, eso habría que ver si están las transmisiones del otro lado. Muy bien. Me gusta. Se agarró todo eso. Mirá. Un hombre picante. Muy bien, me gusta. Ah, porque tenemos las dos definiciones de la de Chapa Suárez y la del otro partido contra el de Reed para poner un marquito, ¿no? Exactamente. Vamos al campo de juego ya a saludar a Agustín Morazo, hombre vinculado al básquetbol, si los hay, en este caso, para charlar de Peñarol. Agustín. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches para vos. Estamos acá desde el rectángulo de juego, donde están los jugadores de Peñarol, realizando la primera parte de la entrada en calor. Está presente el capitán, Leonardo Gutiérrez, con una indumentaria diferente a la que tenía el otro día. Recordamos que el otro día estaba con una sudadera de entrenamiento. Hoy está cambiado como para jugar. Está haciendo ejercicios de elongación bajo la atenta mirada de Mora Gutiérrez, su hija menor. Pero hay que decir que hay 13 jugadores de Peñarol cambiados de la misma manera. Todavía no está confirmado si Leonardo Gutiérrez estará disponible para el partido, pero por lo menos está cambiado y con ganas de poder jugar, poder tener algunos minutos. Nosotros estamos cerca de Juan Manuel Torres, vamos a ver si lo podemos molestar en un segundito para hacer una notita. Bueno, Juan Manuel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, me imagino después de la racha negativa, ganar la San Lorenzo, cambió un poco el panorama del equipo. Sí, la verdad que solamente fue un juego, esa es la realidad. Pero bueno, eso te dura una noche, una tarde y listo. Me parece que anémicamente, más que nada a nivel grupal y a nivel individual, fue un muy buen partido el que hicimos. Me parece que ya veníamos con el cambio de argentino que no se nos dio, que llegamos a un partido muy apretado al final sin necesidad, que se lo terminó llevando argentino, pero bueno, contra San Lorenzo pudimos tener un juego similar, por ahí ante un rival más difícil. Y cerrarlo para nuestro lado. Después de que terminó el partido, fuimos conscientes de que era solamente un juego y que la única manera de plasmar eso de una forma positiva es ganando esta noche. También contentos por cómo siguió el partido, porque apareció Nicolás Surmiten, apareció también Sebastián Suárez, ambos goleadores saliendo desde el banco de suplentes. Sí, fue una noche que desde el banco hubo muy buena respuesta, a nivel ofensivo sobre todo. Obviamente lo que se busca con los jugadores que vienen del banco es que
pueden revolucionar cuando algo no está funcionando bien. Veníamos de un parcial de 11-3, si mal no recuerdo, y bueno, con los cambios pudimos darle descanso a los chicos que habían entrado inicial y por ahí al juego rápido que estaba proponiendo San Lorenzo. Después nos pudimos acoplar todos, pero bueno, fue una tarea importante de la gente que vino al banco. Una página nueva hoy, viene yendo hacia Comodoro, de gira, ganó en Bahía, perdió acá con Quilmes. ¿Cómo están viendo el presente del equipo de Gonzalo García? No, muy bien, están ocupando un lugar privilegiado en la tabla. Es un equipo al que tiene muchas armas ofensivas, si bien está un poco diezmado en el poste bajo con la ausencia de Romero. Sabemos que ellos tienen un perímetro muy, muy picante, lo sufrimos allá. La premisa obviamente es parar el tiro de tres. Y sabemos que en ataque tenemos que empezar desde abajo hacia afuera, ¿no? De dentro hacia afuera, jugando, desgastando a los internos de ellos. Sabemos que no tienen recambio en esas posiciones donde tenemos que hacer más daño desde el principio del juego y obviamente parar el juego rápido que tienen, sobre todo con De Los Santos en la base, ¿no? De tu parte, del juego anterior que viste, de Lotan Anguago, de Matu Yau, por ahí, diferentes características, pero que se acoplan muy bien al equipo. Sí, es lo que te decía, sobre todo son... No están teniendo la presencia del 5 definido como es Romero. Son jugadores muy versátiles que vamos a hacer un trabajo de estar muy atentos porque son jugadores que salen muy bien a jugar un pick and roll. Chau es un jugador que juega muy, muy bien, a pesar de no tener un peso importante, tiene un movimiento de piernas muy bueno, juega muy bien cerca del aro. Así que vamos a tener que hacer buena defensa y estar atento al juego rápido que ellos van a proponer. Y en ataque hay que atacarlos todo el partido, hay que ponerlos en falta. El juego de allá tuvieron problemas para hacer el juego interno. Hay que hacerlo desde el principio esta noche, porque sabemos que una buena parte del juego pasa por ellos. Si podemos poner alguno de ellos en falta, va a ser muy positivo para nosotros. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel, y mucha suerte para el partido esta noche. Muchas gracias. Ahí estaba la palabra de Juan Manuel Torres, el primero de los hombres de Peñarol, mientras el resto sigue haciendo la entrada en calor, tirando al aro, está Rob Red, está Sebastián Suárez, está Alejandro Díez también. Vamos a ver si tenemos la palabra de algún otro protagonista. Muy bien, 2 de Fede Garrido, seguimos en el banco de Peñarol. Llega a la ciudad La Carpintería. Diseño, fabricación, asesoramiento y presupuestos sin cargo. Consultas al 483-3607. La Carpintería. Sirius Pesca Deportiva está en la ciudad y te espera para embarcarte con desayuno, almuerzo, bebidas y equipo completo para pescar. Consultas al Facebook Sirius Pesca Deportiva MDP o al 0223-154-3943-59. Muy bien, Abus, seguimos abajo. Bien, tenemos la palabra ahora de Juan Pablo Figueroa. Bueno, Juanpi, buenas noches. Me imagino un poco más relajado, ¿sabes la victoria en el último partido? Buenas noches. Sí, no relajados. La verdad no estamos en una situación muy buena todavía. Sí nos sirvió para confiar en nosotros, saber que se puede. Nos marcó un poquito el camino de por dónde tiene que pasar nuestro juego y así a veces vamos a tener más chance de ganar. Era el puntero, venía con una racha de 9 victorias. Sirve en lo anímico ganarle a San Lorenzo. Sirve también enfrentar a un rival importante como Gimnasia antes del Clásico. Sí, seguramente. No fue... Hicimos el partido perfecto, eso lo sabemos, cometimos algunos errores y bueno, por esa cosa del baje tuvimos la chance al final de darlo vuelta y ganarlo. Pero nada, hoy otro partido durísimo, un equipo que viene jugando muy bien, perdió el último partido, pero un equipo que juega realmente bien, se conocen bien y venía de una muy buena racha. Así que tenemos que estar atentos, no dejarlo despertar y luchar los 40 minutos, que es lo que nos venimos planteando para salir de esto. ¿Qué vieron de Gimnasia? Un equipo que logró acumular 9 victorias en fila, que perdió la última noche y que hoy tendrá el tercer juego en 6 noches. Sí, eso lo tenemos que aprovechar. Principalmente a partir de nuestro juego, manteniendo lo bien que venimos haciendo, que fue subir un poquito la defensa, presionar más y siendo ante un equipo como el de ellos, que tiene jugadores con mucho, mucho talento, no hay que darle espacio. Ellos se pasan muy bien la pelota y buscan siempre el que esté libre, así que no podemos desconcentrarnos, marcar a los 5 que estén y no dar ventaja. Las claves tal vez pasen por ajustar en el tiro de 3 puntos y también por el pick and roll en el eje, que es lo que suele jugar Gimnasia Comodoro todos los partidos. Sí, a partir de eso ellos sacan ventaja, dicen que van aprovechando al que está libre y de ahí van rompiendo la defensa. Creo que hoy tenemos que estar firmes en ese sentido, no dejarle mucho espacio,
seguramente no nos estimarán, porque es un gran equipo, juegan bien, pero tenemos que estar atentos y no bajar la intensidad que venimos teniendo. El último partido con Nicolás Urmitten y Sebastián Suárez saliendo del banco, siendo goleadores, seguramente le suma una inyección anímica a esos jugadores que no venían con tantos minutos, pero pudieron hacer una gran noche para llevar el triunfo. Seguro, necesitamos de todos. El otro día aparecieron ellos y la verdad que levantaron el partido y no, después lo mantuvieron. Y es importante que tengamos otras opciones y bueno, un día serán ellos, serán otros. Importante el equipo se mantenga enfocado, con optimismo y en ataque, bueno, van saliendo las cosas de a poco. Está Leonardo Gutiérrez ahí cambiado como para jugar, todavía no se sabe si va a estar. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que esté hoy, que esté contra Quilmes también o que pueda descansar para estar bien contra Quilmes? No, preferimos este esos partidos, pero bueno, hay que ser inteligente. Él sabrá, él es un jugador que siempre quiere estar y va a querer arriesgar seguramente hoy, pero bueno, hay que estar pacientes. Seguramente si juega y lo hace bien y no siente nada, será una buena decisión, de lo contrario no, si se va a pasar algo, pero nada, ojalá que pueda estar. Bueno, muchas gracias, Juanpi, y mucha suerte para esta noche. Muchas gracias. Ahí pasaba la palabra de Juan Pablo Figueroa Pase, de Peñarol de Mar del Plata. Muy bien, hacemos dos con Fede Garrido y nos vamos al banco de Comodoro. Junto al deporte de la ciudad y la temporada de Peñarol, Expreso Diagonal, Gaboto 6650-481-1693. Soluciones Metales y Los Martínez te acercan esta novedad. Fabricación de aros, tableros y jirafas profesionales y semiprofesionales. Para tu casa, tu club o donde quieras jugar, consultas a nuestro Facebook. Soluciones Metales y Los Martínez, en cada volcada un doble de calidad. Muy bien, Tomás Vidal, ¿qué tal? Muy pero muy buenas noches en el banco de Gimnasia. Muy buenas noches, muchachos. Sí, el conjunto de Gonzalo García, que se mantiene como escolta de la Conferencia Sur con 11 partidos ganados y 4 perdidos, viene de perder con Quilmes en este mismo estadio por 68-75 y así de esa manera interrumpió una seguilla de 9 triunfos que tenía de manera consecutiva. Los destacados frente al cervecero fueron Juan Manuel Rivero, que desde el banco sumó 21 puntos y fue el goleador de su equipo. Y además estuvieron las actuaciones de Matthew Shaw con 17 puntos y 6 rebotes, y Lotana en Wokbo con 10 puntos. Como visitante, Gimnasia disputó 7 encuentros, de los cuales ganó 4 y perdió 3. Además, está a 2 triunfos de asegurarse su lugar en el Super 4, que para ello deberá ganar esta noche, y luego a San Lorenzo o a Bahía Basket, que son los partidos que le quedan por delante. Luego, si quieren, después podemos repasar lo que son algunas estadísticas generales, que más o menos Juan comentó algo, y de lo que son los jugadores destacados. Por ejemplo, un dato es que tienen a 6 jugadores que promedian los 2 dígitos en puntos convertidos, como son McCulloch, Shaw, Nwokpo, Chatman, Rivero y De Los Santos. En lo que se refiere al parte médico del conjunto de Comodoro Rivadavia, cuenta con todo el plantel disponible, excepto con la ya conocida baja del misionero Diego Romero, que se recupera de un esguince grado 2 del ligamento lateral interno de su rodilla izquierda, sufrido ante Paulistano de Brasil por la última fecha del grupo F de las semifinales de la Liga Sudamericana. Y en lo que respecta al 5 inicial, probable 5 inicial del conjunto de Gonzalo García, saldría con Nicolás de los Santos, Leonel Chatman, Luis McCulloch, Matthew Shaw y Lotana en Wokpo. Muy bien, allí la gente se empieza a comunicar. Mario Lea, vamos para seguir la recuperación. Buena transmisión, muchachos. Nora Martín, que también está allí pendiente de la transmisión. Ana Herbeta, vamos por más Peñarol. Claudio Ladreche, que también se comunica, que empieza a mandar sus saludos, al igual que Pauli Acuña, que Chechu Axé, prendidísimo, dice a los Martínez, hoy desde casa, pero con el corazón en el polideportivo, así que mucha gente también. Una cuenta nueva allí en Twitter, Estadística Peña, MDP, que nos comenta que hoy es el partido 1450 de Peñarol en la historia de la liga. En esta misma temporada entonces llegaría a los 1500 en la Liga Nacional. Dice, hoy es el 727 como local. Así que, bueno, saludamos a esta cuenta nueva que también indica el récord, el historial, que está a favor de Peñarol, con más de 100 partidos disputados contra Gimnasia, 55 triunfos contra 52 derrotas. Y hablando de récords, Leo Gutiérrez, que hoy es el hombre de la noche, a ver si juega o no juega, en esta temporada
si juega a partir de hoy todos los partidos en el mes de febrero, va a cumplir con lo más difícil, que es superar a Diego Cela como el jugador con más partidos en la historia de la Liga Nacional. Esto se daría en el mes de febrero. Recordemos que ya va a haber un partido que se va a reprogramar, que es el 14 de febrero contra Bahía Blanca. Bahía Básquet, perdón, que está jugando ahora la final de la Sudamericana, va perdiendo por 10, pero Bahía ya está clasificado a Liga de las Américas y le pusieron el cuadrangular, si no hay cambios, para mediados de febrero, del 10 al 12, en Puerto Rico. Por lo cual no va a poder estar para el 14, que es el partido acá, y ese día, si Leo juega desde hoy hasta el próximo partido, todos los juegos, desde ese día, Leo Gutiérrez pasaría a Diego Cela y se convertiría en el jugador con más partidos jugados en la historia de la Liga Nacional. Un récord que después va a ser muy difícil de llegar a equiparar. Jugadores en actividad, quedan allí Cavaco, Bruno Lavaque, no mucho más, Pablo Quinteros con muchos partidos, pero ninguno con los partidos de Leo Gutiérrez, que si cumple de aquí hasta lo que quede de la liga 15 partidos, supera a Osela y es el jugador con más juegos disputados en la historia de la Liga Nacional. Hacemos tanda con Fede Garrido por 4 y seguimos comentando allí abajo en el campo, ¿qué pasa? Más de 80 variedades de milanesas, dos milangas, dos milangas, de pollo, de pescado, de carne o de verdura. Delivery al 493-7040 o bien nuestro salón en Avellaneda 2553. Mob Milanga, simplemente una milanesería. A Peñarol lo hacemos grande entre todos. Aprovechá para ser socio a tu grupo familiar con esta increíble promoción hasta fin de año. Te esperamos en Garay 2524 para seguir agrandando esta pasión. Fábrica de pastas artesanales Camioneros, tartas, pizzas, empanadas y minutas. Belgrano 3768, pedidos al 493-8105. ML Asociados brinda los más probados servicios en el ámbito tributario, en el plano laboral, asesoramiento previsional, auditoría y consultoría. ML Asociados, Hipólito Yrigoyen 4098, o visita nuestra web www.mlasociados.com.ar. Rara el material que está llegando acá a la cabina de transmisión. ¿Qué pasa allí con Leo Gutiérrez? ¿Qué está haciendo el gran capitán? ¿Vuelve o no vuelve esta noche, Agus? Bueno, Leo Gutiérrez está haciendo lanzamientos al canasto, del tiro de 3 puntos, haciendo tiros desde todas las posiciones. Ya está llegando al córner al lado de la salida de los vestuarios. Todavía no hay una decisión tomada sobre la decisión de Leonardo Gutiérrez si va a jugar o no, y nos vamos a enterar en poquitos minutos, cuando el equipo entre para hacer la charla técnica con el entrenador Marcelo Ricciotti, y una vez que los jugadores salgan a la cancha, ahí sí tendremos la certeza de saber si Leonardo Gutiérrez va a estar disponible o no para jugar esta noche. Mientras tanto, el resto de los jugadores que quedan aquí en el campo de juego, Nicolás Urmitten con un estribo en el gemelo izquierdo. Recordamos que en el último partido con San Lorenzo tuvo un problemita ahí en esa zona. Está trabajando con el profe Carlos García, algunos trabajos de velocidad para probar la zona afectada, y el resto están todos bien, a punto ya de retirarse hacia el vestuario para la charla técnica del entrenador Marcelo Lorenzo Ricciotti. Final del primer tiempo en Brasil. El Moji le gana a Bahía Básquet por 4, pese a que llegó a sacar una distancia mucho más grande, 43 a 39 en la primera final de la Liga Sudamericana de Básquetbol. Es el mejor de 5 partidos, se jugarán los primeros 2 en Moji, después los 2 en Bahía si son necesarios, y el quinto se define en Brasil. El goleador por ahora, Lucio Redivo, con 14 unidades, se mantiene en partido Bahía Básquet, que en el segundo cuarto apareció en toda su dimensión Lucio Redivo y achicó un poco la historia. El amigo Gabo Saín también se comunica. Saludos, amigos, buena transmisión, vamos Peña, y a seguir sumando. También se comunica y deja su saludo aquí en la radio. El que pelea hoy un puesto, o por lo menos pelea hoy por ganar y que le dé algo a este partido, es Gimnasia Comodoro. Está en la lucha de ingresar al Super 4. Hoy por hoy, Tommy,
tiene grandes chances porque aventajó a Bahía en el último partido que se enfrentaron el sábado pasado en Bahía Blanca. Sí, así es. Con el triunfo del otro día la sorpresiva derrota ante Quilmes, el sueño de entrar al Super 4 no quedó trunco. Es decir, si gana hoy y gana frente a San Lorenzo o ante Bahía nuevamente, estará clasificado para el torneo que lo tuvo como campeón en la edición pasada. Muy bien, así que Gimnasia peleando por ingresar al Super 4. El equipo comodorense es el cuarto goleador de la liga con 82 puntos por juego. En contrapartida es el último en rebotes ofensivos, apenas 6 por juego. Va último también, por misma consecuencia de esto, en punto de segunda instancia. Es el equipo que más pérdidas tiene, 15, pese a que tienen jugadores muy seguros, como De Los Santos, como Yatman, como Pitu Rivero. Pero pese a eso, obviamente, tiene su punto fuerte en la ofensiva. Primero en triples convertidos, con 10,7 por juego. Peñarol está quinto, no está tan mal en esto. Comodoro primero en porcentaje de 3 puntos, 42%. En esto tiene mucho que ver dos jugadores del banco. Es la rareza que trae Comodoro esta noche. Tiene dos jugadores del banco que son primero y tercero en porcentaje de tiro de 3 puntos. Uno Pitu Rivero, el otro Juan Fernández Chávez. Dos jugadores de rotación, que uno es suplente de Yatman, el otro de Luis McCulloch. Y ambos con 2,4 triples por partido, no es que meten poco, sino que están en un muy buen registro, y además son primero y tercero en porcentaje, tirando en situación de ensueño. Pitu Rivero con 59% en triples, y Juan Fernández Chávez, el ex Libertad, con 53%, porcentaje de triples tremendo. Y hablando de lo individual y lo bien que le va en porcentajes a Comodoro, Lotana Nocbo, primero en toda la Liga Nacional en porcentaje de 2 puntos, casi un 70% en tiros dobles. Para un jugador que uno lo ve y no dice mucho, pero te colabora con ser el mejor porcentaje en dobles, te da 11 puntos, te baja 6 rebotes, todo esto en 22 minutos de juego. No erra tanto los libres, 71% para un pivote bueno. Y acaba de conseguir Gimnasia en un pivot que no decía mucho en la previa, un jugador de rol, pero muy interesante en el equipo de Gimnasia, que además viene tercero en porcentaje de 2 puntos. Peñarol, esto es su peor registro, anteúltimo, en apenas 47%, y es el equipo Peñarol que nos mete en la zona pintada en toda la liga, 23 por juego nada más. Gimnasia no mete mucho más, mete 30, pero es una diferencia al fin y al cabo. Lo decía hoy Juan en el programa, Gimnasia último en punto de ataque rápido, apenas 3 por partido. Peñarol casi 7 por juego, no es que le saque una gran diferencia, pero sí tiene un registro mínimamente a su favor. Dentro de lo que son los números globales, los números individuales, que obviamente lo tiene a Nicolás De Los Santos, el base que trae Gimnasia, líder en robos, pero también en pérdidas. 2,4 robos y 3,6 pérdidas de uno de los mejores bases de la liga, que está en 5 asistencias por juego. Además, lo dicho con Leo Gutiérrez dentro de Peñarol, es el jugador que tiene un número uno en la espalda. ¿Por qué? Porque es el líder en tiro de 3 puntos convertidos, con 3,5 por juego, pese a que ha entrado en algunos partidos lesionado y todo. Leo mantiene un porcentaje altísimo, que todavía sería mucho más alto si esos partidos donde estuvo diezmado se hubiese quedado en el banco de los suplentes. Todo listo, todo armado. Empieza a desandarse esta previa por el 101.9 que arrancó allá por las 7:30 de la tarde, que sigue brindando novedades y noticias para este Mil Rayitas, que hoy presenta esa incógnita. Ya con Leo Gutiérrez cambiado, es otra la historia. Veremos si se decide Marcelo Ricciotti a ponerlo, si da el ok el Doc Paredes y si Leo Gutiérrez otra vez aparece en cancha. La previa de un clásico parece un poco aventurado, pero bueno, allí estamos con esa incógnita. Iremos develando a lo largo de la transmisión, Agustín. Sí, hablamos con Leonardo Gutiérrez, que hace poquitos minutos se metió dentro del vestuario. Le preguntamos cómo estaba, dijo que estaba bien. Y también hablamos con Charly Macías, el asistente de Marcelo Ricciotti. Hay grandes chances de que Leonardo Gutiérrez finalmente esté en la delegación de 12 jugadores cambiados. Hasta el momento, para jugar un poco con los porcentajes, un 70% confirmado que Leonardo Gutiérrez va a estar, pero en caso de estar, igualmente va a arrancar desde atrás, desde el banco de suplentes. Muy bien, allí también ha ingresado hace instantes nada más
Otro partido que comenzó más temprano, comenzó hace 7 minutos, es Boca Juniors San Lorenzo Almagro. En 2 minutos San Lorenzo le gana 5-1, recién arranca esto. Apenas 4 de luz en los primeros 2 minutos en la Bombonerita de Buenos Aires, jugándose este comienzo de partido. Hacemos tanda con Fede Garrido por 4 y seguimos en esta previa con Comodoro tirando al aro, con Peñarol en los vestuarios y con vos del otro lado, queriendo escuchar de Mil Rayitas. Salvini Muebles, líder en pino y algarrobo. Muebles a medida. Fortunato de la Plaza 5191. Teléfono 489-5963. Plan Chevrolet, la forma más fácil de llegar a tu cero kilómetro, 100% financiado y con importantes bonificaciones. Consultalo a Jorge Videla al 154-5497-99. Comar Automotores. Seguir disfrutando del básquetbol antes y después de los partidos en La Musa, almacén de pizzas en sus dos direcciones, Olavarría 3133 y Santiago del Estero 3475. En Mar del Plata, torresiliva.com, su mayorista. Muy bien, allí estamos ya con la previa del partido. Peñarol en los vestuarios, Comodoro se queda un ratito más tirando el canasto. Juan, en una previa de partido interesante para Peñarol, porque se puede situar en un récord casi neutro, que es lo claro que va a intentar lograr de acá a fin de fase nacional, de fase regional. Claro, sí, es la intención. Más allá de todo lo que pasó, la caída fuera de casa, mientras Morazo toma lanzamientos de larga distancia en el polideportivo, una falta de respeto total a la investidura del multicampeón, ¿no? Esto no es el Valentín Pérez, ¿no? Es el polideportivo de Mar del Plata. Peñarol, si conseguía el triunfo ante Argentinos Junín, aquel que se escapó sobre la hora, estaría hoy neutral. Pero bueno, ya la historia se jugó, está escrita, y el equipo de Mar del Plata precisa 2 triunfos consecutivos para alcanzar esa línea. Se está definiendo Peñarol todavía. Si es un equipo que puede pelear por los puestos de playoff, si se mete en el pelotón, con Ferro, con Obras, mismo con Argentino en Junín, o si deberá estar más abajo y viendo qué pasa con mismo Argentino, con Quilmes, con Hispano, con Boca. Es esa búsqueda de estar el equipo de Mar del Plata. Y son semanas importantes para empezar a definirse, a demostrarse puertas adentro y demostrar también hacia el mensaje, hacia el exterior, hacia afuera de la liga, hacia los otros 19 equipos, para qué está el equipo de Mar del Plata. Pero hasta que no lo consiga, hasta que no tenga la identidad que el plantel todavía está perfilando, no se podrá saber ni nosotros, ni ellos, ni nadie que pueda intentar entender este Peñarol, que por momentos juega muy bien, que viene un batacazo tremendo contra San Lorenzo, pero que también en el camino perdió 7 juegos consecutivos. Recordemos de que para el clásico, a partir de mañana, desde el jueves hasta el domingo, el clásico es el lunes, las entradas que saquen en el Club Peñarol, en Garay, Santiago del Estero, le quedan a Peñarol. O sea, la recaudación, pese a que Quilmes es local, de las entradas anticipadas, todo le queda al club, todo le queda a Peñarol, que es casi un bálsamo en este momento donde se le agregan policías, donde cada vez los días y horarios de la Liga Nacional complican y mucho al público, lo desorientan bastante, ya hace un par de temporadas. Tener esta intención de que por fin le entre dinero al club en un clásico que no es local es muy bueno, saludable, así que el hincha de Peña que va a ir al clásico, si lo quiere ayudar en serio al Mil Rayitas, si va y la compra anticipada, le queda a Peñarol. Si lo hace acá en el Poli el mismo lunes, no. Ya esa le va a quedar a Quilmes. Así que de jueves a domingo tenés 4 días para ir a Garay Santiago del Estero y sacar el ticket, así que sobran los momentos para ir y hacerse una escapadita y darle una mano a Peñarol, esta Liga Nacional tan pero tan dificultosa de lo económico, así que el clásico a partir de temporada nos brinda esa posibilidad de sacar el boleto y que la plata le quede al club. Hacemos tanda de vuelta con Fede por 4 y regresamos al campo de juego a ver qué pasa. Raúl Civils, instalaciones eléctricas, se suma a la 11ª temporada junto a Peñarol. Iluminación, mediciones, planos, presupuestos, sin cargos. Consultas al 155-3870-18 o al 481-1214. Vení a conocer la nueva sucursal sur de Baterías Herbat en Mario Bravo 2449 o llamanos al 467-3437. Baterías Herbat, cada vez
más potencia y energía. Orglass Laboratorio Óptico presenta sus lentes progresivas fin 180 grados visión periférica. Una perfecta combinación de estética y comodidad visual. Consulte a su óptico de confianza. Orglass. Si hay deporte, hay futuro. Fundación Ciudad Inclusiva, Carlos Chepi. Muy bien, del lado de Gimnasia, ¿qué pasa, Tommy? ¿Se quedan un rato más? Sí, todavía quedan tres jugadores haciendo lanzamientos, el resto ya está en el vestuario. Y igualmente seguramente estos tres que están en el campo de juego ya se irán retirando para la charla técnica preparando el partido. Muy bien, allí se va Gimnasia lentamente, el conjunto comodorense deja el campo de juego con Nicolás de los Santos, Leonel Yatman, Olivier Maculoc, Matthew Shaw y Lotana Nocbo, Juan Fernández Chávez, Juan Manuel El Pitu Rivero y Johnny Machuca. Se van los hombres de Gimnasia Grima y Comodoro lentamente hacia los vestuarios. Comodoro, que de visitante jugó 7 fuera de su Comodoro natal y ganó 4. Un buen visitante, es el segundo mejor visitante del sur. Gimnasia como otro detrás de San Lorenzo. Y Peñarol como local jugó 8 partidos, ganó 5, perdió 3. Ha tenido una localía inestable después de los primeros 3 éxitos aquí con Quilmes, Hispano y Boca Juniors. En el campo de juego ahora sí, no queda nadie, muchachos, ¿no? No hay nadie, ellos se han retirado todos los jugadores, tanto los de Peñarol como los de Gimnasia de Comodoro. En primer término, lo hicieron los jugadores de Peñarol, como es habitual. Ahora el reloj marca 31 minutos y 20 segundos en descendente para que comience el partido. Y por el momento no hay protagonistas dentro del campo de juego. Al que sí estoy viendo, el protagonista que está, es nuestro colega Adrián de los Santos, que estuve hablando y me comentó que las milanesas de Gomilanga realmente son muy buenas. Sí, por suerte pude probar esa carne acá en Mar del Plata, porque la última vez que de los Santos se puso un poco violento, pero bueno, en Gomilanga ha tenido un comportamiento impecable, nos dijeron, ¿no? Sí. Impecable. Igual no hace falta que venga cualquier tipo de afuera para saber que son buenísimas las milanesas de Gomilanga. Es un pensamiento cipayo el tuyo, porque toda Mar del Plata sabe que son las mejores milanesas, Agustín. Obviamente que todo el mundo sabe, pero Adrián de los Santos, en su primera vez en Gomilanga, nos confirmó la novedad. Sí, aparte, la gente, nosotros que hemos viajado tanto por el país, siguiendo Peñarol, encontrar un lugar con esa calidad es para recomendar, Agustín. Hoy, dentro del tema amigos anunciantes, tenemos nuevo triple. Lo vamos a develar con el primer triple que caiga en este partido. Encima, hoy se enfrentan los tres mejores tripleros de la liga, los dos de los tres mejores porcentajes, como Rivero y Fernández Chávez, contra Leo Gutiérrez, si juega hoy Leo, el máximo triplero por ahora de la competencia, y obviamente el triplero histórico de la Liga Nacional de Básquetbol. Así que la gente amiga que hoy se suma tendrá triple nuevo y lo estaremos escuchando ante la primera conversión aquí en la transmisión del 101.9. Van de a poquito ingresando los jugadores de Peñarol, se van a venir en mil rayitas, recordando que por Liga Nacional se está intentando que comience la Liga Nacional Femenina. Lo que pasa es que otra vez quieren que la abarquen los clubes, como la Liga de Desarrollo. Que los clubes, sobre que no tienen gastos, sobre que no se les hace cuesta arriba la Liga Nacional, sí, quieren que encima pongan más dinero para seguir viajando. Y ya son delegaciones de 50 personas tenés que estar moviendo. De aquellas viejas delegaciones de 16, 18 que movías, con los chicos de la Liga de Desarrollo en enero y febrero te matan, y ahora encima le quieren agregar la Liga Nacional Femenina. Bueno, si esto no es sponsorizado, no se hace por licitación en los clubes, y si no es obligatorio, puede andar, pero si no cumple alguno de estos tres requisitos, ya es una complicación. Es inviable, totalmente. Pasa a ser un... Para los clubes de liga que se potencian con el básquetbol masculino y que hacen un esfuerzo gigante para hacerlo profesional y seguir mejorando, la Liga de Desarrollo es discutible, el proyecto es bueno, la forma que está planificada con la plata en la mano para jugarla sí o sí, ya es complicado, y la Liga Femenina sería todavía más engorroso. La idea está buena, sí, que las chicas sigan mejorando, compitiendo entre sí. Peñarol tuvo sus experiencias que fueron súper interesantes, pero en este contexto de país, con la liga, con la economía como está, no va a ser fácil de llevarlo a cabo. Igual está en etapa de discusión, ¿no? Sí. Peñarol son los que están ahí dialogando y sin decir que no, pero mostrando algunas posturas, a ver cómo se puede manejar el tema. Dentro de esto también la Liga de Desarrollo tendría fecha para mitad de enero. Claro.
para arrancar en mitad de enero la Liga de Desarrollo, que obviamente se va a dar a conocer ahora en estos días el entrenador de la misma. Donde obviamente los ojos van a estar puestos mucho sobre Juan y Marcos, ¿no? Juan y Marcos y sobre Nico Franco, estos dos jugadores que a nivel país en el U17 fueron de lo mejor y que ahora se van a probar con chicos más grandes. La Liga de Desarrollo permite esto. Además, el año pasado jugó Jürmitten, la Liga de Desarrollo, jugó Álvaro Merlo en Atenas, o sea, jugadores de Liga que por distintos motivos no entraban en el plantel mayor, hicieron sus minutos de Liga de Desarrollo, y hace dos años jugaba Gastón Whelan. Bueno, jugaban todo, también Bahía te metía a Fieler, un Baulet, y si podía te ponía Pancho Hassel, ¿sí? te querían ganar a toda costa, pero bueno, refuerzo, ¿no? Son terribles, pero bueno, ahí está Bahía en este momento jugando la final de la Liga Sudamericana de Básquetbol, por ahora perdiendo por 4 al fin del segundo cuarto. El primer cuarto había sido 25-18 en favor de Mushi Las Cruces, ahora Bahía achicó un poco, pero siguen de ventaja. Sí, estaba intentando buscar, bueno, hay parciales en Boca Juniors, gana San Lorenzo Almagro 14-9 sobre Boca en el inicio del partido. Está allí en Brasil la gente, amiga de Gente de Básquet, que es amiga nuestra, el amigo de Vita, así que le mandamos un abrazo grande, único medio bahiense allí presente. Haciendo el esfuerzo desde la radio, ¿eh? No hay ningún otro medio, está la radio presente allá en Brasil, en Monchi, lo cual nos recuerda a nuestras épocas de ir a cualquier lado de Latinoamérica con sí. Peñarol y hacer siempre el esfuerzo, que bueno, que está bueno que lo hagan también en otros lados. Además te das cuenta que de toda esta gente nueva que está trabajando, tomando la teta de la ADC, que si no está el vuelo, el Hotel 5 Estrellas y lo viático, no se viaja, no es amor por la cobertura o seguimiento o el esfuerzo personal, sino que la radio es la que sigue apostando, vendiendo y hasta pagando de su bolsillo, como hacemos en algunos casos, todo para viajar, para la cobertura de una final sudamericana, con la importancia que tiene para Bahía y con todavía la plataforma virgen de ningún campeonato a nivel nacional. Desde que se hizo la Liga Nacional, Bahía nunca pudo ganar nada. Hablando de torneo internacional, esta nueva modalidad de que, bueno, fue sancionado la Confederación Brasileña de Básquetbol y no van ni Monchi, ni Flamengo, ni Bauru, especialmente por Flamengo y Bauru, que ya habían sido campeones de América, de todos los equipos participantes, hay uno solo, el Guaro de Lara, el último campeón, el único que ganó la Liga de las Américas. Así que apenas quede eliminado Guaro de Lara, podemos echar en contra de ellos. Sí, y además no es favorito, el peoroso equipo, no lo pudo mantener. Que le pase algo feo, estamos deseando que hayan derrotado por 30 los tres partidos, bueno. Se puede con turbulencias ante el vuelo, también, con postura, todo vale. con papera, con todo. Un año más como el máximo campeón de América. O sea, hasta 2018 va a ser el único equipo que la ganó dos veces. Una Liga de las Américas que si ponemos a contarnos la plata que salen los presupuestos de cada club, los clubes que han participado y que participan, caso Flamengo que ha hecho todos los esfuerzos para el bicampeonato y no lo pudo lograr, más a Flamengo le costaba mucho llegar al Final Four, tuvo las primeras 5 ediciones sin llegar, se había quedado primera ronda varias veces, más Peñarol, después Flamengo le dio vuelta al historial, pero había arrancado 0-2 contra Peñarol. Sí. Entonces, decís, tremendas instituciones, el mismo capitán de Arecibo, que siempre pone fortuna, el mismo equipo de Venezuela, equipo de México, el Sole de Mexicali, que siempre fue fuerte, Halcón de Xalapa, y bueno, los equipos argentinos, los Regatas, los Quinza, los Boca, que en su momento jugaron fuerte por la Liga de las Américas, así todo pasaron, sí. Atenas mismo, que hasta la jugó poco. Para lo que es Atenas la jugó poco, y el único que va a seguir hasta 2018 si queda eliminado Guaro va a ser Peñarol. Claro, bueno, como dijo Jorge Luis Borges en una boutique de Recoleta, que la cuenten como quieran, ¿no? El campeón es Peñarol, tomó la mano izquierda, dijo, el campeón está acá. ¿Lo dijo eso o lo dijo Danny Stone? Sí, Danny Stone o el Pepo, no me acuerdo, pero alguien había dicho. Ya está Peñarol en cancha, Agustín. Sí, ya ingresó Peñarol para la entrada en calor bajo las órdenes del profesor Carlos García, también de Alejo Caminos, los 12 jugadores de la delegación, con la sorpresa, con la novedad, el último jugador de la fila india fue el capitán Leonardo Gutiérrez, que hoy vuelve, va a regresar, está cambiado seguramente en un rol secundario, arrancando desde el banco de suplentes, pero la novedad, la noticia es que Leonardo Gutiérrez está junto a sus compañeros, junto a los 12 jugadores que esta noche van a buscar una nueva victoria
frente al segundo equipo posicionado en la Conferencia Sur, frente a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. ¿Y sabés quién está junto a Peñarol hoy? ¿Quién más? La familia Balinotti de Las Rosas, que ya está escuchando, prendidos a la transmisión. Vamos, Peñarol, y se tengan buen partido. Saludos a los Martínez. Está recuperando Joaquín Balinotti. Esperemos que lo antes posible ya pueda estar con el equipo. Y hay más gente que está junto a Peñarol. A ver. Sí, porque se comunicó la gente de Salvini Muebles, que está prendida a la radio, escuchando la previa. Ya están viendo para la cancha para ver el partido, pero la previa la escucharon por la radio, por el 101.9, obviamente por los Martínez. Bien, bien, la gente amiga de Salvini Muebles. No, no, nuestro nuevo slogan, sí, que lo acabo de inventar para la temporada que estamos recurriendo. Final del primer cuarto en la Bombonerita de Buenos Aires, Boca 19, San Lorenzo Almagro 25. Bueno, y la gente de San Lorenzo, mucha bola al básquet no le va a dar, porque 20-30 en un ratito nada más arrancan la semifinal, partido de vuelta por la Copa Sudamericana de Fútbol contra el Chapecoense. Hacemos tanda por cuatro con Fede Garrido, que ahí lo teníamos olvidado. Seguimos con mucho más. Justiniano Restaurant, pescados, mariscos, pastas caseras, carnes. Justiniano Restaurant, en Juan B. Justo y Alvear. Hacé tu reserva al 480-8098 y disfruta de las especialidades de la casa con la mejor atención. Kisur, la mejor calidad en fiambres y lácteos. Polirrubro, carga virtual y precios al por mayor. Abierto todos los días de 8 a 22. Tejedor, esquina Rejón. Librería El Negrito, de Daniel Sirochinski. Abierto de 7 a 20, 30 horas en su esquina de Independencia y Castelli. Teléfono 474-8794. En este 2016 te esperamos para vestir la camiseta de Peñarol en todas las disciplinas. Venite a Garay 2524 y enterate de todas las actividades que tenemos en el club más popular de la ciudad. Muy bien, allí está en campo también Gimnasia, Tommy. Sí, sí, porque a falta de 21 minutos para el inicio del encuentro, el conjunto de Comodoro Rivadavia salió a hacer el calentamiento. Están corriendo desde el fondo de la cancha hasta la mitad, yendo y volviendo. Y lo que quería hacerles recordar es que la posible formación del conjunto de Comodoro, que todavía no está confirmada, pero que posiblemente salga con Nico de los Santos, Lionel Shatman, Luis McCulloch, y Matthew Shaw y Lotana en Wokpo. Muy bien, San Lorenzo puntero de la Conferencia Sur con 12 triunfos, 3 derrotas. Comodoro viene por detrás con 11 éxitos y 4 caídas. Güero ahí está con 11 y 6. 17 partidos de juego, solo le queda uno a Bahía. Bahía como mucho puede llegar a 12 triunfos. O sea que Comodoro tiene 3 partidos para llegar a un triunfo más, claro, o una derrota de Bahía que ya lo clasificaría directamente. Esa es la cuenta, ¿no? Con un triunfo de Gimnasia o una caída de Bahía ya está... Perdón, no sé, en este momento el Morazo seguramente lo va a saber, o lo va a buscar, o lo va a inventar también, puede ser, esto está dentro de las posibilidades, que Comodoro ganó en Bahía. Sí, pero primero antes contra Comodoro. No me acuerdo, sí, como si Bahía ganó en Comodoro. Si ganó los dos partidos Gimnasia... Mirá, tiene la mano al bolsillo, está mirando el techo, así que no creo que esté buscando el dato, ¿no, Agustín? Comodoro ganó en Bahía, Bahía ganó en Comodoro, pero la ventaja le estaría correspondiendo al equipo de Ginóbili. ¿Le favorece a Bahía? ¿Cómo? ¿Por cuánto ganó entonces? ¿Ganó entonces bien en Comodoro? Sí, sí, había tenido una victoria obligada, fue en los primeros partidos de la temporada. Muy bien, muy bien. Confiamos a muerte en vos, Agustín. No creo que me mientas a esta altura de la transmisión. Pero bueno, si la diferencia le favorece, entonces sí o sí Comodoro necesita 2 triunfos para no depender de nadie, o una derrota más de Bahía lo deposita directamente en la próxima instancia. Los próximos partidos de Gimnasia Comodoro son en Capital Federal. Si mal no recuerdo, tiene que ir a Capital Federal, porque lo que nos decía el amigo Adrián de los Santos. Después sigue la tabla de posiciones con Ferro con 10 triunfos, 7 derrotas. También puede alcanzar los 11 éxitos, le queda un solo partido en la conferencia. Obras 8-8, su récord, totalmente neutro, es el único equipo que está neutro en lo que va de temporada. Y después vienen Argentino de Junín y Peñarol. Los dos equipos luchando por ese último lugar que te manda a playoff, por ese sexto puesto que te envía a la postemporada. Por ahora San Lorenzo, Comodoro, Bahía, Ferro, Obras y Argentino Peñarol, uno de los dos. 7-9 para ambos, le quedan 2 partidos a los dos equipos. A los dos también le quedan partidos de local. Quilmes viene muy cerquita de Argentino Peñarol, está solo con una derrota más,
7 triunfos, 10 derrotas, le queda solo el clásico. Y después Boca con 4 ganados, 12 perdidos, Hispano 3 ganados, 12 perdidos, Hispano lo puede alcanzar a Boca Juniors en esta compulsa que tienen por el último puesto. Los próximos partidos de Peñarol indican que jugará el lunes ante Quilmes. Recuerden que la venta previa queda la recaudación para el equipo de la ciudad, así que hay que comprar la entrada en Garay 25-24. Continúa la competencia con la segunda fase ya. El próximo domingo 4 de diciembre, Peñarol de local ante la Unión de Formosa. El jueves 8 visita a Argentino de Junín. Y el sábado 10 de diciembre jugarán en Casanova frente a Bahía Blanca. El martes 13, un clásico moderno como Peñarol Atenas aquí en el Polideportivo. Y cierra el año el viernes 16 de diciembre aquí en casa ante Estudiantes de Concordia. Anda con Fede. Goyena Group, de Mario Goyena. Ingeniería y servicios. Consultas al 154-38-2800 o a goyenagroup.com.ar. Vení a Punto Sur y encontrá el complejo más moderno de la ciudad. Canchas de básquet, fútbol, bowling, restobar. Martínez de Oz, 1079. La Casa del Lubricante, San Juan 2556. Filtros de aire, aceite y gasoil, aditivos, cajas diferenciales y engrase. La Casa del Lubricante, San Juan 2556. Cuando queremos vestirnos con onda y estar a la moda, Los Martínez, elegimos Lobo Gris, indumentaria para hombres con espíritu joven. Visita su sitio web www.lobogris.com.ar y seguilos en Facebook y Twitter para enterarte de todas sus novedades. Lobo Gris, ropa para hombres que deja huella. Descubrí Lobo Gris en Güemes y Garay, Mar del Plata. Mirá vos, More de Peña, no la tenía. Adotín Morazo, ¿cómo estás? Sí, Martín, tengo que retractarme por el dato dado hace unos instantes nomás. Tenemos que recordar que lo que decíamos hoy al mediodía era que Gimnasia de Comodoro y Bahía Basket no han jugado todavía en Comodoro y que la fecha para ese partido es el día 22 de diciembre. En la lucha por ingresar al Super 4, el partido que perdió Bahía como local fue frente a San Lorenzo, claro, que después de ese triunfo lucha vino a Mar del Plata, le ganó a Quilmes y ahí confirmó su clasificación al Super 4. Mientras nuestro hombre en campo de juego de Peñarol, Agustín Morazo, está de espaldas a la cancha, viene desde el vestuario el presidente Domingo Robles, junto a Franco Giorgetti. Seguramente alguna charla así especial entre el número uno de Peñarol en la dirigencia y Franco, ¿no? Que bueno, está cerrando una volcada de entrada en calor, Franco, buscando levantar la moral del alero que precise mucho Peñarol y él a Peñarol también, ¿no? Es una especie simbiótica que no está funcionando como se espera. Sí, estaban en una charla ahí en la boca del vestuario visitante, donde están las maderas. Sentado Domingo Robles, a su lado Franco Giorgetti, una charla efusiva, y el fijón Federico Marco Vecchio llegó con la cámara para sacarle fotos, y también hay fotos para compartir. El escocés fijón, ¿no? Como nuestro amigo de Springfield. Ajá. Muy bien, muy bien. ¿Está enojado, Agustín? ¿Está enojado conmigo, Agustín? No, para nada. Ah, porque yo estoy bancando mucho, no me gustaría que te enojes conmigo. No, ¿cómo me voy a enojar? Imposible. Bueno, se acerca Bahía, en la final de la Sudamericana se puso un doble nada más. Gana el Morgi das Cruzes en el punto 1 de la gran final, 54-52. Y en la Liga Nacional se acerca Boca a San Lorenzo. Ahora el Cuervo gana 31-27 por triple de Gianella. Quedan 6 minutos para terminar el segundo cuarto en la Bombonerita de Buenos Aires. En Mar del Plata, torresiliva.com, su mayorista. Gomería D'Amico, neumáticos y servicios, las mejores marcas, Pirelli, Michelin, Goodyear, calidad en precio y atención, en la esquina de Chaco y Juan B. Justo. Nos especializamos en tu 4x4, Gomería D'Amico. Deporterapia, kinesiología y rehabilitación de Fabián Plaza Palacios, Tucumán 3369, 491-1523, Deporterapia. Sirius Pesca Deportiva está en la ciudad y te espera para embarcarte con desayuno, almuerzo, bebidas y equipo completo para pescar. Consultas al Facebook Sirius Pesca Deportiva MDP o al 0223-154-39-43-59. Muy bien, allí lentamente se van acomodando los jugadores de Gimnasia, también los de Peñarol. Entrada en bandeja para ambos. Hoy con Alejandro Ramallo y Sergio Tarifeño,
la dupla arbitral para esta noche. Ya está también la dupla para el Superclásico del lunes, 21 horas el juego, Quilmes Peñarol, con Daniel Rodrigo como juez principal del partido y Leonardo Salazar como el segundo juez para lo que va a ser la noche del lunes, noche de gran clásico entre Quilmes y Peñarol, Superclásico de la Liga Nacional, que se reedita y que se juega por segunda vez en la temporada, recordando de que la inauguración de Liga fue a todas luces para Peñarol con un triunfo bárbaro por 30 ante el Cervecero. Hacemos tanda con Fede Garrido de vuelta por 3 y ya se nos viene el partido. ¿Cuánto queda? 12 minutos. Sí, sí, 12. Para que se vengan Gimnasia y Peñarol. Almacén de Suelas Luciano, todo para el calzado y la vestimenta. Catamarca, esquina San Lorenzo, teléfono 473-0333. Llega a la ciudad La Carpintería. Diseño, fabricación, asesoramiento y presupuestos sin cargo. Consultas al 483-3607. La Carpintería. La forma más rápida de llegar a tu Ford 0 kilómetro está en Simone Automotores. Te esperamos en Constitución, casi ruta 2. Simone Automotores. Muy bien, allí está Marcelo Ricciotti, que ha ingresado sin corbata, Marcelo. Esto también lo había tenido con San Lorenzo, no tenía la corbata puesta, ¿o sí? No, no tenía corbata tampoco, la misma camisa, un tono azul clarito y el mismo saco de principio de temporada, el gris brilloso, al igual que Charlie Macías y también Santiago Belsa, los tres muy elegantes para el partido de esta noche. Abrazo grande a Laureco, decía buena transmisión, saludo para ella, Natalia Arruyo, Daniel Folgar, Augiale, vamos Peña, Matías Tártara, la familia Balinotti de La Rosa, bueno, mucha gente prendida ya la transmisión por el 101.9, siendo la previa con nosotros, juntos, nos vamos ya desandando el camino final, la recta final de cara a lo que va a ser la transmisión cuando arranque 20:45. Sí, hay horario nuevo para lo que es este partido de Liga Nacional de Básquet. Los saludos también a Juan Crevani, Facundo Ruggeri, Lucas Blanco, Franco Sampier, Claudio Ladreche, Estela López Merino, Ana Arbeta, Oscar, Héctor Chute, bueno, mucha gente comunicándose en Twitter, en Facebook, por mensajes y demás, prendida a lo que puede ser esta noche Peñarol y Gimnasia. Hacemos tanda de tres con Fede Garrido, y ustedes escucharán después de la misma el comentario previo de lo que puede pasar esta noche entre Peñarol y Gimnasia. Para comprar, vender o alquilar, nada mejor que Gerardo Barg, La Madrid 2546. Salvini Muebles, líder en pino y algarrobo. Muebles a medida, Fortunato de la Plaza 5191, teléfono 489-5963. Conservas Puglisi, alimentos naturales, alimentos del mar. Puglisi, Centro Comercial Puerto. Toda la frescura en conserva de pescados y mariscos. Muy bien, ya nos metemos a solo 10 minutos de que arranque el partido con el comentario de este juego en la voz de Juan Martín Eliani y de Leonardo Giller, que le damos las muy, pero muy buenas noches. ¿Qué tal, Martín? Un abrazo, un fuerte saludo para todos los compañeros. Es cierto, un lindo partido que tenemos por delante, que genera mucha expectativa por la calidad del rival, porque es la previa del clásico también, y seguramente genera esa expectativa en la antesala. Un partido raro jugar en el sentido de que Gimnasia, que traía 9 consecutivos, llega perdedor al partido de hoy, y por contrapartida Peñarol, que perdió 7 en línea, y cambió por victoria contra San Lorenzo, que vos decís, bueno, si hay que elegir un rival, en probabilidades es el menos factible. Bueno, totalmente. Metió las dos últimas bolas y se quedó con ese juego. Gimnasia es un equipo... en un sentido raro, lo primero que hay que decir es que le está yendo muy bien, viene de perder, pero le está yendo muy bien. Si gana hoy, se mete prácticamente en el top 4, ¿no? Porque le saca a Bahía una buena diferencia. Bahía, ¿a un triunfo más o a una caída de Bahía de clasificación? Que además está distraído por la final de Sudamericana que está jugando ahora mismo. Va a ser difícil que pueda mantener el ritmo en dos competencias con la final y la liga, más allá del tiempo que le tome la final. No le sobra tanto al equipo de Sebastián Ginóbili como para afrontar dos desafíos importantes. Yo creo que Gimnasia tiene esa posibilidad latente, pero bueno, es cierto que si gana hoy habrá dado un gran paso. Es el equipo que más balones pierde, 15 por partido, sí. Y uno de los que
más anota casi en promedio, digo casi porque lógicamente no es exacto, pero 9, 10 puntos más que Peñarol por partido. Es un equipo con más chispa ofensivo. Hoy hablaban al mediodía de los 3 puntos de Jandman, de Rivero, de Chávez, jugadores todos con mucha mano. Sí. También de Los Santos, ¿no? Que es un jugador muy conocido. Extranjeros que rinden en su rol. Es un equipo muy fuerte. Hay que ver en qué noche está y hay que ver qué tanto le permite Peñarol hacer. Ese es el punto, me parece, yo. En este juego de posición hoy Peñarol depende, más allá de que es un equipo que le cuesta anotar, sacando la isla que fue San Lorenzo, que Peñarol llegó a 82 puntos, venía con un promedio de gol bajísimo el equipo de Mar del Plata en el mes, pero precisa su defensa. Hoy más que nunca viene agresivo, intentando que Gimnasia no juegue cómodo, que es la especialidad, el extrapase, las ofensivas largas, ver sistemas bien aceitados. Y Peñarol, si se duerme en defensa, hoy va a sufrir mucho porque tiene tiradores puros, Gimnasia. Sí, ayer hablando con Eric Flor, el escolta de Quilmes, cómo habían hecho para ganar la Gimnasia, él decía, defendimos muy fuerte, al límite. Todo lo que podíamos raspamos, sí. Porque sabés que si Gimnasia juega cómodo, te pinta la cara. No solamente te gana, te pinta la cara porque es un equipo que tiene muy buen juego de pases, desde siempre con Gonzalo García, mucho mano en mano, mucha movilidad de bola. Y si no trabajás fuerte en los chequeos, si no jugás muy físico, y es un equipo difícil de contener. Y además, una vez que está con confianza, son pocos los equipos que tienen tantos tiradores puros, ¿no? Fíjate que Chávez, Jadman, Rivero, De Los Santos, sí. Son todos jugadores que cualquiera de ellos puede meter 5 triples en un partido. Y además, Leo, pasamos en un mejor momento los 4. No es casualidad que esto suceda y no es habitual, ¿no? Porque vos podés tener un tirador en racha o buenos tiradores porque mismo Peñarol los tiene. Tiene 3-4 jugadores que te pueden lastimar de larga distancia. Pero Gimnasia tiene el 4 y los 4 muy finos, claro. Ritmo permanente. Llegó Pitu Rivero y no se pudo ir el equipo por lo que le dan ofensiva. Exactamente. Bueno, es un partido que presenta esas cuestiones. Creo que el dato más positivo que entregó la victoria, por supuesto, además del resultado en sí mismo, para Peñarol fue la respuesta del banco, con 3 jugadores que vinieron muy fuertes. Se dieron 49 puntos entre los 3. Y ayer también, hablando con Torres, él marcaba, me pareció bastante inteligente, que dijo, lo importante para nosotros es no ir a buscar el juego, sino que el juego nos encuentre jugando bien, no forzar situaciones, sino estar en ritmo. Y cuando el equipo te va a buscar, dale respuestas. Sí. Es diferente, por ahí suena muy muy similar, pero es diferente una cuestión, ¿no? No se trata de salir a cancha a tomar 5 tiros, sino de cuando te llega la bola, hacer pagarla a la defensa. Y eso Peñarol lo tuvo con Suárez, lo tuvo con Torres, consistentemente con Jurmiten, y necesitás, si no tenés, no al mismo tiempo, ningún equipo los tiene, pero un suplente que vos digas, viene con 10 puntos del banco y aparece otro jugador y te da otra alternativa, vos no podés jugar solamente ganar con el quinteto inicial. Problema grave que estaba teniendo Peñarol, porque además no tiene 5 iniciales de 15 puntos. No, claro, vengan con puntos, ¿no? Porque Gimnasia te gana, tiene 5 jugadores en promedio más de 10 puntos, Peñarol tiene 3 jugadores más de 10 puntos, y después está Surmiten con 7,8. Claro. No llega un jugador con 8 puntos. Claro. Hay una diferencia muy grande entre los 3 jugadores que llevan el carro, que son Leo Gutiérrez, Reed y Acuña. Más después, los que aparezcan. Bueno, apareció Leíguez, apareció Torres, apareció Suárez, Surmiten. Ahí tuvo un complemento ideal, Peñarol. Es muy complicado repetirlo, sí, totalmente. No vas a tener 50 puntos de banco de vuelta. No. Pero sí un goleo repartido, una amenaza. Por más que no te Figueroa o Franco, deben amenazar, deben hacerle creer al rival que lo puede lastimar. Yo creo que la clave, es cierto que lo de repetirlo del otro día es bastante difícil, pero tenés que conseguir el equilibrio, ¿no? Que Franco haga 4 o 5 puntos más por partido, que los haga, que Acuña haga un par más de conversiones por partido, y que lo del banco no hace falta que hagan 15, pero que hagan 8, 10, ¿no? Que es factible, son jugadores que lo pueden hacer, me parece que no es una quimera conseguir eso. Lo último, Peñarol encontró a Torres jugando profundo, jugando poste bajo. No hay en la liga muchos jugadores que hagan el trabajo de Torres, que cuando está productivo es muy importante, los desgastó a Mellince, lo dejó sin piernas, y hoy, ante la ausencia de Romero, Peñarol tiene que aprovecharlo. Acuña en su velocidad, en su transición, y a Torres jugando de espaldas al canasto, que ha sido muy productivo. Lo último, Peñarol puede ganar, pero el que ganó fue Pichel, que ya tiene la mirada de More encima, ¿eh? Así que estamos todos muy contentos. ¡Canda!
Semanario de todo, jueves y domingos en tu kiosco, en nuestra nueva esquina de Mitre y Moreno. Ahora, hacé tu publicación por WhatsApp al 223-4177-119. Semanario de todo, el semanario de oportunidades. Vení a los autoservicios Casablanco y encontrá todo lo que buscas en electricidad e iluminación a la velocidad de la luz. Autoservicios Casablanco, ágiles, rápidos y con el más amplio surtido. Visítalos en Independencia Casi Moreno, Edison Casi 12 de Octubre y Juan Pedro. Justo 5758. Cuando ya no te respondan las piernas, empieza a hablar el corazón. Open Sports, supera tus metas. Alonso Chapadmalal Terrenos, con la mejor financiación en pesos y aptos para procrear. Encontranos en alonsochapadmalal.com.ar, vía Facebook o al 0223-460-5117. El niño Morazo está en el campo de juego y él, con su seña un poco surfera de los 90, elevando el dedo meñique y el pulgar hacia arriba y dejando los tres dedos hacia abajo pegados a la palma, me dice, todo ok, todo güey, como dijo el Diego, no güey, hermano. No güey. No güey. Bueno, ¿quiénes son los cinco de Peñarol? Muy bien, los cinco titulares que va a tener esta noche Peñarol, similares a los que salieron a la cancha frente a San Lorenzo, con el número 30, el base Juan Pablo Figueroa, el escolta, el número 2, Rob Red, Franco Giorgetti con el número 24, después de la charla con Domingo Robles será el alero, el ala pivot lo confirmado, el número 4 Alejandro Díez, y el pivot como siempre, el número 35, el toro Roberto Acuña. Ahora con reconocimiento para la chica Rocío Breil, del campeonato argentino, con la selección argentina, el campeonato sudamericano de Ecuador. Sí, sudamericano femenino sub-15 que se disputó en Ibarra, Ecuador, ahí está Rocío Breil, el aplauso de toda la gente, el reconocimiento de parte de Domingo Robles y de toda la gente que se ha acercado, y baja el aplauso de todas las tribunas del Estadio Polideportivo de las Malvinas para la chica que tiene 15 años, que juega en las inferiores de Peñarol y que se dio el lujo de ser campeona sudamericana sub-15 con la selección nacional argentina. Creo que Marco Vecchio le sacó la foto, ¿no? La foto de Rigol la sacó Marco Vecchio. Sí, sí. Bien, Frank, ahí manda la señal de todo, right. Ok. Y del lado de Comodoro, Tommy, ¿cuáles son los cinco iniciales? Son los que veníamos manejando en la previa, con el número 5 Nicolás de los Santos, con el 20 Lionel Shatman, con la 1 McCulloch, con la 88 Matthew Shaw y con la 24 Lotana en Wombo. Muy bien, se vendrán los 5 de Comodoro, camiseta blanca, vivos verdes hacia los costados, número y nombre también en verde, números bien grandes, ocupan casi todo la camiseta, o especialmente los números de Matthew Shaw, son muy grandes a comparación de los números del resto de sus compañeros, que ahí se van acercando. Tiene algunos detalles en una especie de gris, ¿no? Como en un degradé de color de la camiseta de gimnasia. Y desde otro lado, Peñarol con la azul, las rayitas en blanco, ahí se viene acercando, números y nombre también en blanco para el conjunto de Marcelo Lorenzo Ricciotti, que ya está en la cancha. Los árbitros de camiseta naranja, vivos negros, de pantalones negros, Fernando Sampietro, árbitro para esta noche, que ya tiene la pelota en su poder. ¿El otro juez quién es, muchachos? Está Sergio Terifeño con Fernando Sampietro. Fernando Sampietro listo para dar el salto inicial y Sergio Terifeño pulgar arriba dando el ok para comenzar las acciones. Se bajó Ramallo para este partido. Estaba estipulado que sea negro Ramallo. A último momento cambiaron por Fernando Sampietro. Sampietro que dirigió la derrota de Peña en San Lorenzo. Y ya tiene la pelota en su poder, mano derecha hacia arriba, la gana el toro, le queda Figueroa que en dos tiempos la toma. Y ya el primer avance será mil rayitas, por el 101.9. con los Martínez web.com para el mundo, disfrutás. Un partido más de Peñarol, como hace más de 700 transmisiones, como hace 11 temporadas te contamos otro juego de la Peña. Que ahora avanza lentamente y llega la pelota hasta Acuña. Acuña choca contra Nock, hace una mague, otro tira para dos con tablero, ro. El rebote para Matthew Shaw. Toma la pelota y va a jugar ahora con Nicolás de los Santos. Allí se viene uno de los mejores bases de la competencia. Juega con Nock, esté más atrás con Lionel Shatman. El picante de Lionel tiene la pelota en sus manos. Convertía de dos puntos, pero no vale nada de esto. Una falta anterior cobra el juez principal. Sí, le cobra el número 30, Juan Pablo Figueroa. Primera falta del pase cordobés y primera también de Peñarol en el partido. Sacará de costado de cancha de los Santos con Shatman. Allí la tiene Lionel. Va para adentro, hace un amague, descarga con Maculo, que el ex Colo Colo de Chile. Le da el balón adentro a Nogo, lo cerró bien a Acuña, se le escapa la pelota. Camina, dice Tarifeño,
buena defensa, buenas ayudas. Presidente Franco Giorgetti y Acuña lo molestaron y le hicieron perder la estabilidad. Por eso Peñarol intentará abrir la cuenta, abrir este marcador que por ahora está en cero. Pasa el primer minuto de juego, la tiene Figueroa. Avanza todavía Juan Pablo, espera la llegada de Acuña en el poste bajo. No puede, ahora sí. Acuña de vuelta afuera con Juan Pablo para 3-3 de Peñarol. Triple de Sirius Pesca. Venía Sirius, venía a pescar. Muy bien, arrancó con todo la gente de Sirius con un triple de Peñarol, como no podía ser de otra manera. Y que se viene Yatman, que tira para dos, doble, doble para Gimnasia. Habitual buen lanzamiento de Yatman, desaparecido contra Quilmes. Hoy arranca bien y pone los primeros dos puntos para el equipo yureño. Está ganando Big Rayitas 3-2 en el primer minuto y medio de juego. Adentro la tiene Acuña, hace un gancho, no, le da un pase de riesgo a Reed. Mal pase de Acuña. Se la tocaron en el camino a Reed, que la tocó involuntariamente y se fue al costado de cancha. Allí en la mesa de control quedó la bola y el que sacará será Gimnasia. La búsqueda inicial de Peñarol es con Acuña, no necesariamente para que defina él, sino para generar. Lo buscaron en la primera, erró, la segunda fue asistencia de Figueroa y ahora pérdida con un mal pase. Ataca lejos del aro Jatman, pone la pelota en circulación para Nogbo, que te carga con Maculok. O Luis la tiene y juega ya con Jatman, que se cae, se vuelve a parar, va contra Figueroa, lo encerraron allí, Acuña sobre él, tira Jatman, triple para Gimnasia. Triple de Sirius Pesca, venía Sirius, venía a pescar. Y ya 5 puntos de Jatman, olvidado contra Quilmes. Y ahora jugando con todo. Ya la tiene Franco Giorgetti, va para adentro. Gran pase para Acuña. Hay falta sobre el Toro. 5-3 gana Gimnasia. Pero quiere ir por el empate el Rafaelino. 7-51 para el final de este primer cuarto. Tecnoprot, tecnología en prótesis con la mejor calidad y atención. En Garay 3360 o llamando al 474-3288. La falta se la corona al número 88, Matthew Yo, la primera del conjunto de Comodoro. Buen movimiento de Franco Giorgetti, rompimiento por fondo, descarga, pase de pique para que el Toro quede 1-0, pero como cuenta Vidal, fue falta. Erró el primero Roberto Acuña. Veremos qué pasa con el segundo lanzamiento. Tira el Toro, convierte, punto para la Peña. Ahora, pierde solo por 1, 5-4, gana Gimnasia por los 5 puntos de Lionel Jatman. 7-45 para terminar el primer cuarto, avanza Nicolás de los Santos. Lleva el ataque estacionado hacia el fondo de cancha. Allí Matthew Shaw va contra Alejandro Díaz, lo encerró bien el de la barriga, se la sacó de las manos. Con pura vehemencia, a lo Peñarol, Ale 10, Cota, Cota, la vuelta. Brocal Satelital, control de mercaderías en tránsito, custodias, San Lorenzo 2345, teléfono 495-1432. Se viene Jatman, va con Figueroa, tiene el mano a mano allí, se le apaga la luz ahora a Jatman, no, tira para dos, falla, rebote, va a parar a mano de los Santos, que se le cae la pelota afuera, responderá la salida a Peñarol. Hubo un momento de desconcierto en el ataque de Gimnasia, en la defensa de Peñarol. Lo quería voltear, pero Alejandro Díaz estuvo más fuerte, lo sacó a Joe de camino y el Cota a Cota fue memorable, ¿no? Una situación inmejorable. Se viene Rob Reed, quiere tirar su primer lanzamiento, pero se le escapa la pelota, la vuelve a agarrar y se la deja Alejandro Díaz. 10 segundos para el tiro, 9 ahora, 8. La tiene Figueroa, va para adentro, hace un amague, otro. Pelota para Acuña, gancho. Habla de la Peña, que ahora suma y sigue y gana 8-5 sobre el conjunto de Gonzalo García. Allí la tiene con 6 minutos 38 para el final del primer cuarto, Luis Maculok. Primer cuarto aquí en el Polideportivo de Mar del Plata, buscando la chance de ganar antes del Superclásico. Pelota para Matthew Shock, que tira de 3, nada. El rebote se fue hacia el otro lado y lo tomó Franco Giorgetti. El chaqueño jugó con el cordobés Juan Pablo Figueroa. El ex Franca de Brasil tiene el tiro, no lo toma, vuelve atrás con Franco. Giorgetti adentro con Acuña. Acuña juegue el ante Nocbo. Tiene la chance de jugar el mano a mano, lo encerraron muy bien. Acuña se volvió a caer, otro mal pase del Toro. La salida será nuevamente de Gimnasia. Macao es el lavadero de Peñarol, Las Heras y Brown, teléfono 495-3218. Avanza Nicolás de los Santos, pasa a mitad de cancha, con la sobriedad que lo caracteriza, al jugador con más robos en la Liga Nacional. Tiene la chance de tirar para dos, la flotadora, rebota, rebota y sale, rebote, lo pelearon todos, otra vez se lo ganan Acuña, en este caso fue Lotana Nocto, haciendo algo que hace poco Gimnasia, hoy lo hablábamos en el programa, los rebotes ofensivos. O sea, es el peor equipo en puntos en segunda instancia. Se viene Rob Reed, apunta, dispara para dos, va a quedar corto, no, sacudo para dos, se convierte el doble. Doble para Peñarol,
que gana 10-7. Está en muy mal estado la red aún, ¿no? Por lo menos la red en la que ataca Peñarol ahora. Sí, no solo en la red, sino también en el canasto. Los mismos problemas que en el último partido. Muy bien. ¿Tenés el celular de piloto o no? Sí, habría que verificarlo. Hay que llamar, porque... Sí, pedirle a Charlie, capaz que lo tiene, ¿eh? Es el lado del polideportivo. ¿Cómo va a estar en esta condición? Ni la red está bien. 10-7, gana Peñarol y recupera la bola. Veremos qué situación ofensiva saca Figueroa ahora. 10 segundos para el tiro, pase de riesgo para Acuña. Allí la tiene el toro, quiere girar, hace un amague, otro ganchito corto. ¡Gollo de Peña! Que ahora sí disfruta de la distancia de 5 puntos. 12-7, gana Peñarol, 5 minutos para el final de este primer cuarto. Matthew Shaw juega abajo con Chatman. Va para adentro contra la marca de Figueroa, le cerró los caminos. Chatman se las ingenia para pasarle. ¡Peta Máculo que se le escapa! Como agüita entre los dedos, se le fue esa bola, recupera la Peña. Salvini Muebles, líder en pino y algarrobo. Muebles a medida, Fortunato de la Plaza 5191, teléfono 489-5963. Se viene Rob Reed y en el ataque mil rayitas. A un costado va Franco Giorgetti, al otro se ubica Figueroa. Lo ponen primero en situación de juego Alejandro Díez, bandeja larga. ¡Ole, dale! Bandeja de zurda para el de la barría. 14-7 con el buen pasaje de Alejandro Díez, 4-42. Para terminar este primer cuarto, el técnico visitante, jeje, Gonzalo García, pide minuto. ML Asociados brinda los más probados servicios en el ámbito tributario, en el plano laboral, asesoramiento previsional, auditoría y consultoría. ML Asociados, Hipólito Yrigoyen 4098, o visita nuestra web www.mlasociados.com.ar. En Mar del Plata, torresiliva.com, su mayorista. Sanitarios Mañín, lo que buscas lo encontrás en la esquina de Francia y Mateu. Mejoramos presupuestos, hacé tu consulta al 474-4040. Muy bien, ¿cómo han vivido los técnicos estos primeros minutos de acción, muchachos, allí abajo? Tanto García como Ricciotti. Marcelo Ricciotti está tranquilo, en diferencia a otros partidos donde no lograba ni un minuto el saco puesto, está más tranquilo dando órdenes y pidiendo sobre todo que la bola llegue al juego interior, donde Gimnasia está diezmado y quiere atacar esa zona al técnico de Peñarol. Se terminó el primer tiempo, la Bombonerita de Buenos Aires gana Boca sobre San Lorenzo, lo de vuelta 49-40 en una gran remontada. Y Bahía Básquet con el Moji das Cruzes en Brasil, 67 iguales a 6 minutos del final. Un partidazo jugando en la final primera de la Liga Sudamericana que se juega como en la vieja época. Uy, Dios mío. Sacará desde el fondo de la cancha Maculo, que lo hace con Nicolás de los Santos. Va a ir mano a mano contra Rob Reed. Quiere pasar mitad de cancha. Avanza con la mirada cercana de Reed. Volvió atrás ahora la pelota con Chatman, marcado por Alejandro Díez. Quedó mal emparejado Peñarol, 10 segundos para el tiro. Vuelve atrás con Nico de los Santos, se estacionó la ofensiva visitante. Ahora Matthew Shaw está contra Figueroa, quedó el pivot contra el base. Así la tiene Shaw, tira incomodísimo, golazo de Shaw, doble para Comodoro. Ahora descuenta, 14-9, está ganando Peñarol por 5. 4-14 para terminar el primer cuarto, la tiene Roberto Acuña. Juega atrás con Alejandro Díez. Este lo ve salir a Juan Pablo Figueroa, sale Rob Reed. Todavía no pudo tener contacto con el aro. Allí va Reed, deja el balón interno para que Acuña juegue el mano a mano. Se abren sus cuatro compañeros, sale a recibir Figueroa. Gran pase para Acuña, se come una tapa bárbara. La pelota se la mandó a trámite de cancha, la tira Franco desde allí. Tablerazo y sale. La pelota corresponderá de vuelta al visitante. Metalúrgica Bonano, líderes en calidad, precio y atención. Ruta 88, kilómetro 6 y medio, teléfono 464-2392. Muy bien, ¿qué pasó allí abajo con los árbitros, Agustín? Pelota para Peñarol, finalmente se había terminado la cuenta de 24 segundos, la pelota no pegó en el aro, la agarró Lionel Chatman y confiado, pensando que los árbitros iban a dar esa infracción, caminó con la pelota en sus manos, perdió el balón, se lo cobró Fernando San Pietro, saca Peñarol del fondo de cancha. Sacará entonces con Rob Reed, que sale allí a sacudir de dos, nada. El rebote bien por Figueroa, lo tocó. La camiseta se le estiró a Figueroa porque alguien se la agarró, San Pietro. Así la tiene Figueroa de vuelta, otra vez va de tres, rebota y sale. El rebote quedó para Nicolás de los Santos. Esas situaciones de los árbitros no las entiendo. El tipo hace el esfuerzo por agarrar un rebote, la camiseta se le estira toda y la pelota no es sancionado esto con falta. La tiene yo de vuelta de tres, triple de Gimnasia. Aparecieron los triples de Matthew Shaw impensados para que Gimnasia se ponga solo un doble, 14-12.
Salió a tirar de tres puntos el interno con mucha efectividad. Allí la tiene en sus manos Juan Pablo Figueroa. Adentro con Acuña. Quiere seguir trabajando Peñarol ofensiva. Abren con Franco. Franco apunta, dispara para tres. ¡Tres! ¡Triple, Peñarol! ¡Triple de Sirius Pesca! Venía Sirius, venía a pescar. La tiene Lothario Nocbo. Afuera con Luis Bakulok. La tiene lejos del aro por ahora con Chatman, el ex Lanús, con la pelota adentro para Nocbo. Se le escapa casi, le da un pase de riesgo que lo toma al fin de Los Santos. Le quedan 4 segundos, le quedan 3. La va a tirar él, va contra el 10 que lo aguanta bien. Tira igual, falla. Rebote para Cuña, Cuña con Red. Tranquilo, Peñarol, tranquilo. Gana por 5 el Mil Rayita, la tiene Red. Tiene 2-3 hombres encima, por eso descarga atrás con Acuña. Acuña con Figueroa. Va al mano a mano de Figueroa contra Chatman. Adentro, de vuelta con Acuña. Juegan en pareja con el Toro, lo hace bien Figueroa para un lado, para el otro, fuera con Franco. Franco forzado para tres, nada. Rebote lo toma de Los Santos. Corre Comodoro, no, frena las acciones. 2 minutos 15 para terminar este primer cuarto. Está ganando Peñarol sobre Gimnasia 17-12. Avanza con la marcación de Franco Giorgetti. Luis Bakulok tira un pase horrible que además tiene falta ofensiva. La cobró San Pietro, no llegué a ver bien de quién. El número 24 de Nwokpo, la segunda del conjunto de Comodoro. Hay doble cambio en Peñarol. Vuelve el gran capitán. Vuelve Leo Gutiérrez con la camiseta número 10. También está el número 91, Sebastián Suárez. Se retiraron Alejandro Díez y Franco Giorgetti. Y hablábamos de Gimnasia como el equipo que más balones pierde por partido. Ya tiene 4. 2 de Jarman, incluida esta que cobró San Pietro después de los 30. En realidad la finalización de posesión por 24 de Peñarol. La tiene Suárez, el Chapa. Que juega atrás con Figueroa. Figueroa empieza a ver el panorama. No encuentra un receptor visible. Entonces dice, la tiro yo, tira de 6 metros, ¡no! ¡Hombre, Peñarol! Y esa es, Figueroa, hay que apuntar al aro, hay que amenazar con el lanzamiento. Se lleva 5 en este primer cuarto, 19-12, gana Peñarol por 7. Avanza Luis Maculo, lejos del aro con la marca del Chapa Suárez. Se queda sin pique, no se dio cuenta Suárez para apurarlo. Y la bola es de Chatman. Chatman va para adentro, se planta en la zona de 3 puntos, lo cerró bien Figueroa. Por eso tiene que descargar con Matthew Shaw, marcado por Leo Gutiérrez, no lo deja pasar. Allí Matthew Shaw no le encuentra resquicio, le tira para 3, tablerazo y sale. El rebote para Rob Reed. 1 minuto 20 para terminar este primer cuarto. Hay falta sobre Reed, que no está teniendo puntos, muchacho. No, apenas un doble. Y apenas un doble, el único tiro que tuvo al aro fue convertido por el extranjero de Peñarol. Hay otro cambio en el Mil Rayitas que también es doble. Sí, otro doble cambio con el número 21 Juan Manuel Torres, con el número 17 Nicolás Urmitten ingresan al terreno de juego. Los que van al banco de suplentes, el 35 Roberto Acuña y el 30 Juan Pablo Figueroa. Sacará de costado de cancha Nico Urmitten, el cordobés lo buscará a Rob Reed. El estadounidense con la pelota en su mano en el centro del campo, va, punta, dispara de 6 metros, rebote y sale. Rebote otra vez para Comodoro, que corre la cancha con 1 minuto 10 para terminar el primer cuarto. Gana la Peña 19-12. De Los Santos con la pelota empezará a conducir este ataque estacionado. El ex argentino Junín se queda sin pique, no lo aprieta Rob Reed. Volvió atrás con el Pitu Rivero, el de Galvez, provincia de Santa Fe, tiene la pelota en su poder. Uno de los mejores sexto hombre en lo que va de liga. Va para adentro, es una magia, lo hizo volar a Urmitten, tiró para 2, doble de Gimnasia. Defienda su bolsillo jugando con nuestro equipo. Desde hace 30 años brindamos ofertas insuperables en todos los rubros con compromiso y calidad. Variedad, calidad, servicios y playa de estacionamiento incluido. Mercado Comunitario Central, Peña y Tres Arroyos. Y le abrieron la puerta para jugar a Urmitten y fue para adentro. Casi como diciendo, nadie me va a marcar. Fue para adentro, encima lo empujaron en el aire, se apoyó en el tablero, bajó en la red la pelota, estalló el público de Peña por falta de quién. Del número 4, Juan Manuel Rivero, es la cuarta del conjunto de Comodoro. Cerró el lanzamiento de premio Urmitten. Salió a apretarlo Leo Gutiérrez a Matthew Shaw. Le pegó por todos lados. 30 segundos para el final del primer cuarto. Gana Peñarol 21-14. Tiene en su mano Juan Fernández Chávez, otro de muy buena temporada con Gimnasia. Juan San Matthew Shaw juega con De Los Santos. Iba Nico para adentro. Casi mete un gol de antología. Hubo falta de Leo Gutiérrez cuando iniciaba el camino hacia el sexto. Tiene 2 libres, Nicolás. Fábrica de pastas artesanales Camioneros, tartas, pizzas, empanadas y minutas. Belgrano 3768, pedidos al 493-8105. La falta de Gutiérrez fue la primera para el capitán de Peñarol y la segunda colectiva. Cerró de Los Santos, que en esta temporada se va un 68% de la línea de libres. Otra vez el número 5 se concentra, ya soltó a la derecha, besó la red. El punto de Gimnasia, 21-15. Está ganando Peñarol por 6 puntos y tiene la última pelota del primer cuarto.
Avanza Nicolás Jurmitten, busca en un costado Rob Reed, en el otro Sebastián Suárez. Le Gutiérrez y Torres esperan el balón también, la tiene Reed, 9 segundos. Quedan 8, quedan 7, vuelve para Jurmitten la bola. Ahora le quedarán 5 segundos, le quedan 4, se tiene que apurar. La tiene Leo, hace un amague, otro, tira Leo para 3. Falta, dice el árbitro que no, y final. Final de este primer cuarto del partido. Se terminó aquí en Mar del Plata. Gana Peñarol sobre Gimnasia, 21 a 15. Transacciones Crediticias te ofrece los mejores créditos personales en más de 50 sucursales Open Sports, acercándote lo mejor en calzado e indumentaria deportiva. Miles de préstamos personales ayudaron a muchas personas a superar sus metas. Transacciones Crediticias, sponsor oficial de los créditos de Open Sports. En electricidad e iluminación, nuestra experiencia a su servicio. Casa Blanco te ofrece la mayor gama de productos con innovación permanente y el mejor precio. Casa Blanco, desde 1941, parte de tu vida. Semanario de todo, jueves y domingos en tu kiosco, en nuestra nueva esquina de Mitre y Moreno. Ahora, haz tu publicación por WhatsApp al 223-4177-119. Semanario de todo, el semanario de oportunidades. Dar amor tiene vuelto. Cuando pagas en RIPSA, podés donar tu vuelto a la Fundación Conin y así contribuir a combatir la desnutrición infantil. RIPSA Pagos. Bien, un primer tiempo parejo, pero con tendencia favorable para Peñarol, que ha jugado bien y ha tenido variantes. Una ofensiva que se movió correctamente, tuvo juego profundo con Acuña, decíamos, no solamente para convertir, sino también para generar. Bien Figueroa jugando con las cortinas, más agresivo con el aro, mirando más el aro. Es un jugador que está tirando con buenos porcentajes, ya tiene 5 puntos en el primer cuarto. Y muy bueno el trabajo de Ale Díez también, ¿no? Con un golazo, en realidad dos, un costa a costa con volcada, después un recupero en defensa y después yendo a mano débil, penetrando en zurda, bien contenida la figura de Gimnasia, con excepción de Yo y Jan, que anotó lo primero, pero tampoco han causado tanto daño. Es bueno el partido de Peñarol en el primer cuarto, bien atrás y bien adelante. Te agrego que Peñarol tiene como dato positivo el cambio de mentalidad en el rebote defensivo. Caen los grandes al rebote y los perimetrales vuelan. Algo que estaba haciendo Peñarol, estaba muy quedado. Ahora pasan los saleros rápidamente a la parte ofensiva. La tiene Nicolás de los Santos y va contra Juan Pablo Figueroa. Se empieza a rearmar Gimnasia. Ahora con Juan Fernández Chávez. Hace la mague, tira para dos, nada. Pero en el costado del aro, el rebote se le pasaron de largo entre Suárez y Gutiérrez. Diga usted que estaba allí Juan Pablo Figueroa, atento, que fue a rescatar esa pelota. La naranja es de Peñarol ahora, que ataca con 24 segundos de posesión. Allí Nicolás Jurmitten y el balón. Dejo del aro, esperan Figueroa, Gutiérrez y Torres. Sí la tiene Jurmitten, parecía falta, no la cobran. El rebote quedó allí dando vuelta, lo tomó Rivero. Rivero jugó con Nicolás de los Santos, va a correrlo a Figueroa. Le quiere jugar el mano a mano, le tira para dos cortísimo. El rebote la tocó un hombre, Peñarol se fue afuera. Llegó tarde Torres esa pelota, no llegó a firmarse bien para culminar ese rebote defensivo. Sacará Gimnasia desde el fondo, con Nicolás de los Santos, buscándolo a Pitu Rivero. Este juega con Nico, otra vez con 10 segundos para el tiro, ataca de los Santos, le dan el tiro, no lo toma, marca Figueroa, juega atrás con Rivero. Rivero haciendo equilibrio sobre la línea, va contra Jurmitten, lo empuja a Nicolás, hace una más y otro, voló de vuelta, tiró para dos, nada. Rebote para Torres, Torres juega con Jurmitten y a correr Peñarol, que está ganando por 6, la tiene el Chapa Suárez, vuelve atrás con Leo, a tocar ahora la pelota. Calma la situación ofensiva en Mil Recitas y Jurmitten buscará a Torres. Se la querrá dar a él, sí señor. Se la da a Torres, que va, tira para dos con tabla. ¡Hola, la Peña! Si hay deporte, hay futuro. Fundación Ciudad Inclusiva, Carlos Chepi. La de Duncan hizo, con la tablita, Juan Manuel Torres. 23-15, gana Peñarol por 8. Se viene Pitu Rivero, le hizo pasar de largo a Jurmitten en bandeja exquisita de Rivero. Se puso el traje para entrar y tirar esa bandeja bárbara y convertir dos puntos más para Gimnasia. 23 Peñarol,
17 de Gonzalo García. Ataca ahora el más platense de la mano de Jurmiten. Buscan a Leo Gutiérrez. Leo que hoy vuelve a vestirla de Peñarol. Se vuelve a calzar la 10, la pierde Suárez, se le escapa el balón, ataca Gimnasia. Se viene ahora Nicolás de los Santos, lo apura un poco Leo Gutiérrez a ver si pierde el útil, no lo hace. Y otra vez el balón será de Gimnasia con Nico. Lejos del aro la tiene de los Santos, va para adentro contra Figueroa, lo pasa, bandeja, sale. El árbitro dice que hubo falta del cordobés. Complejo El Galpón invita a los hinchas de Peñarol a disfrutar de sus dos canchas nuevas de césped sintético. Venite a Libertad 5660. O reserva un turno al 4756926. Segunda falta de Juan Pablo Figueroa, primera penal en el segundo cuarto. Ingresa con el número 4 Alejandro Díez. Se retiró con el número 10 Leonardo Gutiérrez, que hizo por lo menos 3 minutitos, más o menos de básquet, ¿no? Un minuto en el final y ahora estos 2 minutos de cuarto, como para ir llevándolo de a poco de cara a lo que va a ser el clásico del lunes. 3 minutos y 35 segundos hasta el momento. Tiró los dos de los Santos, los convirtió, mejorando su porcentaje. Ahora tiene 3 de 4 en la liga, apenas un 68% para hacer un base. Es un su porcentaje bajo, dice de los Santos, siempre ha tenido buenos porcentajes. La tiene Torres, hace una maga y falta sobre él con tablero buscado de vuelta. Hay falta sobre el exjugador Bahía. 23-19, gana Peñarol, 7-49 para terminar el segundo cuarto. Y hablando de Bahía, perdió el primer punto de la final, ganó Moshi. 77-72 con Taylor como figura. Hubo falta de un hombre de Comodoro. Sí, del número 4, Juan Manuel Rivero, la segunda para él, la primera para el conjunto de Comodoro en este cuarto. Mete el primero Torres, Peñarol ahora gana por 5 puntos. Hotel Marino, calidad y confort en una zona incomparable de la ciudad. Alem 3641. No, hace tu 31-4414 o visitanos en www.hotelmarino.com.ar. Se vendrán los aplausos del público de Peñarol, está Le 10 en cancha. Sí, está Le 10, también está Rob Red, salió Juan Pablo Figueroa. Entonces Peñarol queda con Jurmiten, Red, Suárez, 10 y Torres. Ha cambiado varias veces el quinteto Ricciotti. Allí va Rivero contra Reed. Buena defensa de extranjero, no lo dejó tirar. De los Santos cambia de pie, va para adentro, se escapa, pelea, chapa Suárez, se tira al piso y recupera la pelota con Jurmiten. Eso es lo que necesitaba Peñarol, que la gente se tira al piso. Va Reed a la carrera, triple de Peñarol. Triple de Sirius Pesca. Venía Sirius, venía a pescar. La que la pescó fue Chapa Suárez, que fue de cabeza la pelota. Pasa Jurmiten, triple de Red, jugada soñada por el hincha de Peñarol. Erra encima Rivera a distancia, allí toma el rebote Torres, de buen ingreso y juega con Jurmiten. 28-19, gana Peñarol por 9. La pelota de Suárez, pique adentro para que aparezca Torres. Torres contra Mati Ulloa, va para adentro Juan Manuel, lo banca con falta, dice el árbitro. Sí señor, la cobraron al unísono, hubo infracción, la sancionó Sergio Tarifeño. El centro marplatense se emplaza el Gran Hotel Miglierina. Confort, servicio personalizado y profesionalismo. En Belgrano 2367. Búscanos en www.miglierinahotel.com.ar. 28-19, gana Peñarol, 6-52 para terminar este segundo cuarto. Vendemos con Fede que hay minuto. Salvini Muebles, líder en muebles a medida, Fortunato de la Plaza 5191, teléfono 489-5963. Vení a conocer la nueva sucursal sur de Baterías Herbat, en Mario Bravo 2449, o llamanos al 467-3437. Baterías Herbat, cada vez más potencia y energía. Conseguí toda la indumentaria de Peñarol en Atlantic Sport, Independencia 3131. Muy bien, la gente de Peñarol canta y canta, visora el clásico, pues son todas canciones que algo tienen que ver con el rival de toda la vida. Lunes será el superclásico, acordate que si de mañana a domingo vas al club Peñarol, la recaudación de la entrada que saques queda para el club. La está lustrando Marco Vecchio, ¿no? La está disfrutando la cámara, fotografías para todos lados, a la bandera, a la gente, a los jugadores. Y recibimos el ADN de Peñarol en acción. Suárez fue de cabeza a buscar la pelota, un pase de apertura de Jurmiten que encontró a Reed y en 5 segundos la gente explotó. Todo lo que era hincha de Peñarol se vio en muy pocos segundos.
Desde el fondo de la cancha sacará Sebastián Suárez, esperando por Jurmiten, Reed, Alejandro Díez y Juan Manuel Torres. 6:52 para terminar este segundo cuarto. Gana Peñarol 28-19. Estás con el 101.9 prendido en la radio. LioMartinezWeb.com para escucharlo de cualquier lado del mundo. Jurmiten y la pelota, le regalan la zurda, no la toma. Por ahora enfrenta allí la marcación de Machuca. Vuelve atrás con Alejandro Díez. Este con Reed. Reed va para adentro contra todo. ¡Vuelve Peñarol! Que ahora saca 11. El Palacio de la Fruta, en el Mercado Comunitario de Peña y Tres Arroyos, puesto 58. Variedad, calidad y la mejor atención. El Palacio de la Fruta. ¿Hay cambio, Peña? Sí, entra nuevamente Franco Giorgetti en lugar de Sebastián Suárez. Hubo una falta también en la defensa de Peñarol, del 17, Nicolás Jurmiten. Primero personal, segunda colectiva. Johnny Machuca, el ex olímpico de la banda, tiene el tiro, lo toma ya de tres, falla. Rebote, lo toma Torres de vuelta. Buen momento de Juan Manuel. Se la deja Rida a la carrera y de tres corto queda. Rebote para Juan Manuel Rivero. Alex Boca tiene la pelota en su poder y queda con Johnny Machuca. El número 10 tiene la pelota en su poder. Este año promediando 12 minutos en Gimnasia Comodoro. Bola afuera para Matthew Shaw. Shaw con Rivero con la marca encima de Torres. Espera Rivero para ir contra Torres. Se cae, camina, pisa línea, hizo un poco de todo Rivero. Sergio Tarifeño le cobró que pisó la línea. Y ahí va el sabueso, ahí va. Está bien, ¿no? Hay que ver que va a estar cerca, cara a cara. Sí, ahí va. Estamos expectantes porque Nico Jurmiten en la defensa había quedado perdido. Cortaba Chávez por detrás del canasto, pero la pérdida de Rivero hace que vaya nuevamente la bola para Mar del Plata. Tiene el tiro Jurmiten, lo toma y falla con tablero. Se suspendió como en las viejas ligas, tirando en suspensión contra el tablero. Se acordará del Chuni Merlo cuando buscaba ese típico tiro acostadito del aro. La bola la tiene Matthew Shaw buscando a Pitu Rivero. Va contra Franco Giorgetti, lo supera, tira para dos. Foul de Franco. No lo pudo contener a Rivero. 30-19, gana Peñarol por 11. 5:34 para terminar este segundo cuarto. ¿En qué momento del juego estamos? Desde lo basquetbolístico en este pasaje del partido. Peñarol está mostrando una imagen muy buena a lo largo del partido. Va rotando y no decae, más allá de la efectividad que no es brillante. Está tomando todos buenos tiros y eso es lo que hay que leer. La defensa es correcta, está bien. Rivero está anotando, pero está tomando muchas decisiones. Ignacio no está haciendo un juego cómodo. Creo que hay un gran ingreso de Torres sellando el rebote defensivo y además dominante en ofensiva cuando recibe la bola, Jurmiten clarito, Reed recibiendo con espacio. Me parece que el equipo tiene muy claro qué quiere hacer y a cada ofensiva le da un norte, ¿no? Está trabajando cada pelota. Avanza Rob Reed, a 45 grados, deja el balón adentro con Torres. Torres lo descarga para Jurmiten y este con Alejandro Díez, va Yale para adentro, va para arriba la bandeja, terra, rebote de Torres, la vuelca, una mano, tremendo, explotan, de vez un che de Peña, doble de Peñarol, que ahora gana 32-21. Sí, con 11 de luz, 5 minutos para el final de este segundo cuarto del partido. La tiene Pitu Rivero, va contra Rob Reed. Lo espera allí a pie firme el extranjero. Se quiere robar bien Jurmiten. Se la había agarrado la pelota, se vuelve loca la platea de Peñarol. Tarifeño le cobró falta. Quedaron todos protestando allí. ¿Qué pasó abajo? Sí, no lo puede creer Marcelo Ricciotti, tampoco la cobró Sergio Tarifeño en la mesa de control. La falta del número 17, Nicolás Jurmiten, que todavía habla con el referí. Segunda personal para Nico, cuarta de Peñarol, que ingresa en penalización. Ya viene Pitu Rivero, el galvense, uno de los mejores tiradores de libre de la competencia. No ha errado libres en la temporada. 8 de 8, todavía no tiró mucho. Ahora 9 de 9. Lleva Pitu Rivero. Otra vez se concentra. Lanza el segundo y erra el primer libre de la competencia. Había que decirlo para que falle, en este caso, Rivero. 32, Peñarol, 22, Gimnasia, 10 arriba. La Peña, el equipo de Ricciotti, que ataca ahora con Rob Reed. La pelota te pica el suelo para que aparezca Torres. Buen pase para Franco. Encará a Franco, no, tiró para dos, falló. Qué lástima, muchachos. Estaba solo Franco para hacer dos o tres zancadas y de enterrar. Sí, le quedó el callejón, tenía una buena mano, era una buena chance. Prefirió por el tiro de la distancia, media distancia en realidad, pero no fue efectivo. Y recién se le escapó la pelota de las manos y se le tiró encima Nogo y por suerte él la tiró afuera. Pero en esas situaciones le decimos siempre, ¿no?, que uno espera de Franco todo. Y a veces te deja con esa gana de, como que no te da todo lo que tiene. Uno ha visto cosas muy buenas de Franco,
pero hace años que no termina de explotar. Y recién lo que marcaban los chicos, quedó como para hacer dos zancadas e ir a volcar con todo, y tiró desacomodado, él no tira bien, así en suspensión y demás, no es el tiro de Franco, es más un tiro de piso. Pero una rareza que no se anime porque las condiciones y el físico lo tiene, no es que tiene problema. Sí, y con la talla que tiene en este nivel, yendo para el aro, muy difícil de controlar, ¿no? Dando ese primer paso, se come la cancha cruda. Se conformó con un tiro que está bien, pero siendo alero y repetimos, ¿no?, con la capacidad atlética podía llegar al aro. De lo mejor, dentro de un Peñarol que está jugando muy bien, hay un gran partido de Torres, que se va a sentar ahora. Torres es un buen jugador de básquetbol, que estaba con la confianza por el piso, que estaba inactivo en Atenas, que se sentía lógicamente muy disminuido, y que va, un jugador que llegó a Peñarol y enseguida tuvo minutos, incluso fuera de Mar del Plata, lo tuvo enseguida, pero ahora le está sacando un provecho bárbaro. Ya vamos a ir con la planilla, pero más allá de los números, digamos, se siente dominante, se siente importante, recibe y hace jugar, recibe y si tiene la ventaja, gira y va para el aro, fue a la línea y metió 6 puntos, 4 rebotes, en unos 7, 8 minutos de juego. La verdad que muy buena participación. Tiene Rob Reide. Deja la pelota a Cuña en la zona de libres. Se pone profundo, no le 10 y no le dan la pelota. 9 segundos para el tiro. Deberá activar ahora a le 10 de 3. Apunta, dispara al granjero, falla. Rebote bien, lo peleó Franco. Ahora sí, ahora me gusta. Bola atrás para Jurmite, lo festeja como un punto. Y Marcelo Ricciotti aprieta el puño. La tiene adentro a Cuña, quiere tirar, se le escapa la bola. No se supo bien qué quisieron hacer entre Jurmite y Acuña. Ataca ahora a Maculo, mano a mano contra Alejandro Díez. Sabe que no va a tirar rápido, por eso lo espera pie firme para que no lo penetre afuera con Machuca. Casi, casi, escapándose el balón entre las manos, solito. Iba a ser un blooper que cargó con Rivero. 9 segundos, 8 para el tiro. Juega Gimnasia, tiene la pelota Rivero ante Franco Giosetti, lo espera Franco, tira Rivero para 3, nada. Rebote lo va a agarrar Gimnasia, lo peleó bien Red y se la hizo perder a Nocbo. Por eso ataca Franco, anima de 3... Triple de Sirius Pesca. Venía Sirius, venía a pescar. Y la pescó nomás Franco y la tiró. Ahora Peñarol ahora. Se viene Maculo, tira para dos, doble. Le hizo todo bien, mostrando su jerarquía. Se enoja, le 10. Lo defendía el granjero, pero no pudo contenerlo. Una muy buena jugada individual del ex Colo Colo de Chile. 35-24. Está ganando Peñarol por 11. Segundo cuarto, 2 minutos 50 para el final, la tiene Roberto Acuña. Se postea ante Nocbo, va ante doble marca, juega atrás con Jurmiten, tira para 3, nada. Rebote bien, lo peleó Riff, pero no había nadie para rescatarlo, la tiene Machuca. Se viene el ex olímpico y Benur de Rafaela. Cambia de frente para Maculo. Maculo vuelve atrás con Fernández Chávez, esté mucho más atrás para que aparezca Rivero. Rivero vuelve al base Machuca, 10 segundos para el tiro. Allí la tiene Johnny, hay una falta. Maculo y Jurmiten quedaron agarrados. San Pietro le cobra al de Peñarol, ¿no? Sí, a Nicolás Jurmiten, cuando quería ganar la posición el extranjero Gimnasia Comodoro, le cobró a Fernando Sampietro la tercera falta personal a Nicolás Jurmiten, por eso se va a descansar y ingresa Juan Pablo Figueroa, y como Peñarol ya estaba en penalización, tendrá tiros libres el jugador de Gimnasia de Comodoro. Allí va Maculoc con 82%, muy buen registro en la Liga Nacional en lo que llevamos jugados de temporada, metió el primero. Maculoc que lleva 11 puntos, 4 rebotes, 28 minutos de promedio. Una vez más, Luis Maculoc. Con la chance del libre, va al rebote Nocuo por Gimnasia, a Ledie Giorgetti y Acuña por Peñarol. 2 minutos 33 para terminar el segundo cuarto. Gana la Peña 35-25 y tiene un libre más Maculoc para Gimnasia. Tira el segundo, lo mete. Es otro punto más para el comodorense, que ahora se pone a 9. Baja los dos dígitos. 35-26, 2 minutos 28 para terminar este segundo cuarto. Se viene Juan Pablo Figueroa, estás con el 101.9 prendido, claro, los martinesweb.com para el mundo. 11 temporadas siguiendo Peñarol, la tiene Reed, tira para 2, nada. Forzando la situación Reed, se enoja ahora con Chatman. Chatman toma el rebote, lo mira Reed, como diciendo, me tiraste un manotazo. Y vuelve con Machuca. Machuca con la cancha para él, juega con Maculoc. Va a cortar hacia el aro, Chatman no lo vieron. La tiene Maculoc para jugar contra Ale Díez, otra vez se redita el duelo, pasa Maculoc, falla. No lo pudo defender de vuelta Ale, se enoja el de Olavarría. Hubo falta sobre Luis Maculoc, ¿de quién fue, Del número 4, del olavarriense Alejandro Díez, primero personal, largamente penalizado Peñarol.
Allí la tiene Maculo por otro libre. Maculo que estuvo mucho tiempo en cancha sin ser ofensivo, sin ser agresivo. Ahora de repente se pone a atacar, ya sacó 4 puntos y va por 2 libres más. Es un jugador picante, ¿no? Que Ale, que es un gran defensor, lógicamente es más pesado de piernas, se lo lleva a línea de 3 puntos y ahí lo ataca. Sale para cualquier lado, es más rápido. Es un emparejamiento que Peñarol va a tener que trabajar si Maculo que está en modo ataque, ¿no? Lanza de vuelta, Maculo convierte, es otro punto más para Gimnasia de Comodoro. Con 2 minutos clavado para terminar este segundo cuarto, gana por 7 Peñarol, 35-28. Figueroa que está de vuelta en cancha, va a jugar contra Machuca. Sale de la defensa Giorgetti de Jatman. Este busca a Rob Reed, no puede. Se complicó ahora la ofensiva de Peñarol. Pelota para el Toro Cuña. Roberto se lo quiere llevar a Nogbo. Se lo va llevando lentamente para adentro, descarga con Figueroa. Juan Pablo va para 3, desviado. El rebote lo tomó en 2 tiempos, ahora Machuca. Y ya se viene con el avance estacionado. Ataca Gimnasia con Jatman. Juegan con Fernández Chávez. Este era el tiro de 3 para Juan Fernández Chávez. Triple. Triple para Gimnasia. Te cuenta el Lobo. Se pone ahora solamente a 4. Gana Peñarol 35-31. Flex, gráfica integral, imprenta offset y digital. Hipólito Yrigoyen 1950. Prex.com.ar. Pedían los jugadores de Peñarol que había caminado en el pase uno de los jugadores de Gimnasia, ¿no? Eso le estaban pidiendo Leo Gutiérrez, Sebastián Suárez. Ahora es la de Machuca, ¿no? Porque salió Reid a atraparlo. Machuca hizo el extra pass buscando a la esquina a Fernández Chávez, que estaba completamente abierto. Y convirtió el triple que agarró Figueroa al otro lado. Peñarol sigue trabajando bien, salvo la de Reid, que fue forzado el tiro sobre la defensa. Después, el último tiro de Figueroa fue completamente abierto. La diferencia ahora es que Gimnasia encontró a Maculo y ahora aparece Chávez con el triple. Ricciotti ya había pedido el minuto, lógicamente, después de la conversión, lo confirmó porque se vino a Gimnasia. Muy bien, último cuarto, la Bombonerita de Buenos Aires. Gana San Lorenzo sobre Boca, 64-55. Triunfo a favor, con un par de triples de Zafar sacó la diferencia en un partido que al fin del primer tiempo lo tenía ganador a Boca por 9. Bueno, ahora ha cambiado eso en la Bombonerita. Se vienen los 5 de Peñarol, también lo de Comodoro. Juego como lo vivió Ricciotti. Puso mayor énfasis en la defensa, eso que decían, para llegar bien al tirador que estaba libre, que no cambien, y lo mandó a Leonardo Gutiérrez a la cancha en lugar de Alejandro Díaz. ¿Hay algún cambio en Gimnasia, Tommy? No, los mismos 5 que terminaron este minuto de juego. Se viene Rob Reed, quedaron 1:20 para terminar este primer tiempo. Gana por 4 Peñarol. La tiene en su mano Figueroa, fuera con Leo. Gutiérrez hizo una mague, lo encerró allí Maculo, no lo deja pasar, vuelve con Figueroa. Allí Figueroa tiene otra vez la doble marca encima. Hace una mague, Juanpi tira para 2, le tocaron el brazo, dice el árbitro que no. La pelota no le pegó ni al aro, pegó en la red, salió derecho. Como los tiros de Jason Osborne, pero le faltaron unos 20 centímetros para arriba. Se viene Johnny Machuca, pasando mitad de cancha, enfrentando la marcación de Raúl Reed. Estira la ofensiva a Machuca, sabe que la va a hacer durar toda. Se dará a Maculo, que sorprende de 3, triple para Gimnasia, que se pone a 1 con un recital de Luis Maculo. Hizo de todo, a Peñarol se le fue la ventaja, se lo dilapidó, ya está. Tendrá que empezar un partido nuevo de 0 en el segundo tiempo, 40 segundos para el final. Hay falta sobre Leo, la cobra San Pietro, ¿de quién fue? El número 1, Maculo, la primera para él, la segunda para Comodoro, tercera, perdón. Desde el fondo de la cancha sacará Figueroa, quedarán 14 segundos para el tiro, 42 en el reloj final de este primer tiempo. Que gana Peñarol por 1, 35-34. Allí la tiene en su mano Rob Reed. Nos animó Figueroa con el pase rápido. Encima después la pierden entre Reed y Figueroa. La tocó Machuca afuera. Quedan 10 segundos para el tiro. Allí sacará desde el costado de la cancha Juan Pablo Figueroa. Terminará en una paridad muy marcada este primer tiempo, pese a que Peñarol manejó buenas distancias de 11 puntos. Y otra vez Figueroa, esperando que Rodríguez saque de la pegajosa y buena marca de Fernández Chávez, que no lo ha dejado jugar. Allí la tiene Franco Giorgetti, volvió con Rob Reed. Abránse todo, que juego yo, dice. Hay doble marca sobre él, ya lo conocen del tiro ante San Lorenzo. Tiro incomodísimo, falla. El rebote para Franco. Franco volvió con Leo, Leo con Franco. Giorgetti que la tiene. Última posesión para Peñarol. 10 segundos para el tiro. Allí se viene Figueroa, va contra todo. Caro con Franco, Franco con Leo. Leo tira para 3, nada. El rebote lo pelearon todo, lo ganó Maculo.
corre solo Yatman. Allí va la pelota para Leonel, casi se cae de la cancha, le quedan 10 segundos, la va a definir Comodoro, que todavía se puede ir al frente, si en un ratito, de la mano de McCulloch, se va con chance de llevarse el primer tiempo. Allí ya tiene Yatman, tira de tres, nada. Rebote de Leo, final. Final de este primer tiempo, aquí en el Polideportivo y la Malvina de Mar del Plata. Peñarol le gana Gimnasia Comodoro 35 a 34. Transacciones crediticias te ofrece los mejores créditos personales en más de 50 sucursales Open Sports, acercándote lo mejor en calzado e indumentaria deportiva. Miles de préstamos personales ayudaron a muchas personas a superar sus metas. Transacciones crediticias, sponsor oficial de los créditos de Open Sports. En electricidad e iluminación, nuestra experiencia a su servicio. Casa Blanco le ofrece la mayor gama de productos con innovación permanente y el mejor precio. Casa Blanco, desde 1941, parte de tu vida. Semanario de todo, jueves y domingos en tu kiosco, en nuestra nueva esquina de Mitre y Moreno. Ahora, haz tu publicación por WhatsApp al 223-4177-119. Semanario de todo, el semanario de oportunidades. He vuelto. Cuando pagas en RIPSA, podés donar tu vuelto a la Fundación Conin y así contribuir a combatir la desnutrición infantil. RIPSA Pagos. Muy bien. Hay complicaciones en la cabina. Nosotros nos vamos hacia el campo de juego con los muchachos para conocer, para saber los goleadores de este primer tiempo entre Peñarol y Gimnasia. Muy bien, empezamos con los 35 puntos ganadores hasta el momento de Peñarol de Mar del Plata. Desde el quinteto inicial, Juan Pablo Figueroa ha sumado 5 unidades. Robert 7, Franco Giorgetti 6, Alejandro Díez 4 y Roberto Acuña 5 puntos. Desde el banco de suplentes, Leonardo Gutiérrez no convirtió, Nicolás Urmitan tiene 2 puntos, Juan Manuel Torres 6 y el chileno, el Chapa, Sebastián Suárez, aún no anotó. Los 34 puntos del conjunto de Comodoro Rivadavia desde el quinteto inicial: Nicolás de los Santos 3 puntos, Leonel Yatman 5, McCulloch 9, Matthew Yo 5 y Enwokpo 2. Desde el banco suplente, Juan Fernando Fernández Chávez 3 puntos y cierra Juan Manuel Rivero con 7. Muy bien, allí están en pleno espectáculo las Peña Dancers. Y Morazo está muy atento, porque han cambiado el acordeo, Agustín. ¿Qué punto? Yo no sabía el palo del baile. Bueno, hablamos con propiedad, ¿no? Porque... ¿Qué? ¿Piti Álvarez? Sí, yo no sé el palo del baile, Agustín. De carajo. Están las chicas haciendo un paso de baile muy activo. Estaban con un tul blanco, que se han desvestido ahora, están con la pollera de mis rayas, a bastones. Un lindo baile, ¿no? Me parece que es interesante. Mirá, sí, el que está apreciando con atención es Charlie Mas. Después vamos a ver en los postillos a ver si nos cuenta algo de este baile. Sí, sí, en este momento no le da bola a nadie, está en primera fila tal. No resisto ningún tipo de... Ahora no hace ninguna grabación, ninguna locución, se para, va, viene. Bueno, pero está muy bueno el baile de las chicas, de las Peña Dancers, que ahí terminaron. Son aplaudidas por el público de Peñarol y se retiran a los vestuarios. Hacemos tanda con Fede Garrido por 4 y se viene el comentario de este entretiempo que gana Peñarol por 1. Red Atlántica, comercializadora de productos y servicios de Claro, DirecTV y ADT, www.atlanticaservicios.com. Metalúrgica Bonano, líderes en calidad, precio y atención. Ruta 88, kilómetro 6 y medio, teléfono 464-2392. Dar amor tiene vuelto. Cuando pagas en RIPSA, podés donar tu vuelto a la Fundación Conin y así contribuir a combatir la desnutrición infantil. RIPSA Pagos. Nosotros nos pusimos la camiseta y jugamos para tu equipo. Mercado Comunitario Central. Los mejores productos al mejor precio. Peña y Tres Arroyos. Calzados Nicol en San Martín 3071. Calidad y prestigio en calzados y carteras. Calzados Nicol, San Martín 3071. Un clásico de la ciudad. Y también hay que comentar el partido. Por supuesto. Sí, la previa había sido muy buena. Pero el primer tiempo también en favor de Peñarol, un primer cuarto de lo mejor del equipo, más allá de la diferencia 21 a 15,
los 6 puntos no decían demasiado, pero sí por la consistencia de juego, el nivel de intensidad, la defensa planteada, la tranquilidad para jugar en ataque. El equipo creo que entró bien plantado a la cancha y esto se vio reflejado en el comienzo del partido. Sí, sí, hablamos muy bien de lo que había hecho Peñarol y no es que cambió por completo. El tema es que dejó de meter la bola. John Mitten, que es un jugador que habitualmente tiene buenos porcentajes, hoy no encontró el aro. Y lógicamente se fue quedando Peñarol. En contrapartida, Gimnasia, que no estaba cómodo para nada con el partido, encontró Maculo respuestas individuales para venirse encima de Peñarol y después se plegó en el final. Sharman también, que había tirado el carro al comienzo. Bueno, la cuestión es que Gimnasia se encontró con la bola para pasar al frente cuando todo el primer tiempo estuvo abajo. Peñarol lo dominó, sí. Jugó mejor, pero claro, en definitiva tenés que terminar metiendo la bola. Los porcentajes de Peñarol no fueron buenos, Juan, especialmente en 3 puntos. Sí. Tomó muchos tiros abiertos y tiró para un 30%, 4 de 13. Cuando vos tirás a pie firme, en muchos casos sin oposición, meter 30% es muy bajo. Es porque bajo. Distinto cuando estás forzando el tiro, que lógicamente sabés que tenés menos chance de meter. Bueno, en este caso no tuvo puntería. Figueroa tiró abierto en el segundo cuarto y no metió. Franco no metió. John Mitten no metió. Bueno, cuando te querés acordar, lógicamente, una ventaja que tampoco era tan grande, si vas y no convertís puntos, Gimnasia sin brillar, con respuestas individuales, se vino sí. al juego. Sí, extraño, ¿no? Gimnasia siempre destacamos lo colectivo sobre lo individual, pero hoy el que lo llevó al juego fue Maculoc, sí. Decididamente jugando el uno por uno, forzando bastante, pero efectivo, aprovechó la ventaja de centímetros y de peso con el L10, es un 4-3 de 1,98 m, tiene sí. Físico de 3, por más que por momentos se vaya a jugar al puesto de la pivot, y eso lo termina perjudicando a L10, que quedó más allá de esfuerzo, molesto, porque no pudo imponerse. Igualmente, el partido de Peñarol es bueno, el panorama es alentador. Hay partidos que decimos, gana Peñarol por uno y te vas preocupado. Pero claro. Hoy está el equipo jugando bien, y más allá de esta baja efectividad, y los últimos 3 minutos no fueron productivos para el equipo, es un pasaje de juego que ilusiona. Sí, si mirás, los números de Gimnasia son muy parecidos, lógicamente, casi igualdad en el score, y los números en porcentajes, en respuestas individuales de Gimnasia de Comodoro son muy parecidos. No hubo ahí diferencias. Peñarol tiene que volver al juego que hizo, repetir el estilo, porque en definitiva tuvo juego interior, tuvo penetración, por momentos jugó muy bien, no lo acompañaron los porcentajes y el final del primer tiempo no fue bueno. Los últimos 3-4 minutos, que más que gol, es muchísimo. Sí. Ahí vino Gimnasia. No hay que perder la confianza. Sí está claro que lo que perdiste es poder anotador, porque terminás anotando de 35. Otra vez estás jugando para 70. No es imposible ganar con 70, pero tenés que volver a controlar a los 5 de Gimnasia. Claro. Bueno, Kirby lo ganó voleo bajo sí. Ante Comodoro hace 2 días y demuestra también que Gimnasia tampoco es un cúmulo de derrotas ofensivas habitualmente, día a día. Por eso Peñarol precisa todavía más presencia ofensiva y controlar los Maculo, que en este momento va a aparecer otra figura, va a aparecer Chapman, va a aparecer Los Santos, va a aparecer Rivero, pero bueno, hasta el momento no ha dado el presente y hay que, eso también es por un lado mérito del equipo de Mar del Plata, que tiene 7 jugadores con puntos, eso es interesante. Hoy no apareció Le Gutiérrez todavía con gol y eso es algo también que abre la expectativa de que cuando Leo aparezca con una bomba, puede abrir el partido. Sí, Leo jugó casi 6 minutos, un poquito menos. Tampoco va a dar tanto esta noche, ¿no? Está claro, está volviendo a la acción. Ya es importante eso, tenerlo como parte de la rotación, por lo pronto es importante. Partido muy parejito, Mar del Plata, está ganando Peñarol por la mínima al descanso. Un partido que promete un segundo tiempo atrapante. Lo viviremos, como siempre, con los Martínez. En un ratito nada más números. Se viene Charlie más y todo el show del entretiempo con los chicos abajo a nivel de campo de juego.
Vení a los autoservicios Casablanco y encontrá todo lo que buscas en electricidad e iluminación a la velocidad de la luz. Autoservicios Casablanco, ágiles, rápidos y con el más amplio surtido. Visítalos en Independencia Casi Moreno, Edison Casi 12 de Octubre y Juan B. Justo 5758. Semanario de todo, jueves y domingos en tu kiosco en nuestra nueva esquina de Mitre y Moreno. Ahora, hacé tu publicación por WhatsApp al 223-4177-119. Semanario de todo. El semanario de oportunidades. Lecker te invita después de los partidos del campeón a cenar en Garay 1438. Las mejores picadas con el sabor incomparable de sus cervezas artesanales. Si sos socio de Peñarol o mostrando tu entrada, tenés un 20% de descuento. Tu lugar está en Lecker. Llega a la ciudad La Carpintería. Diseño, fabricación, asesoramiento y presupuestos sin cargo. Consultas al 483-3607. La Carpintería. Muy bien, allí en campo de juego, muchachos, ya están los equipos en campo, ¿no? Ambos equipos haciendo la entrada en calor, tanto Peñarol del lado donde va a atacar ahora, para el lado donde está su gente, y también Gimnasia de Comodoro para el lado que va a atacar donde da su banco de suplentes. Es muy bueno que haya regresado Juan Pizzettini al país, porque viene en un momento clave, en un momento donde el ala joven de los Martínez está muy mal, está totalmente desvariada. Son muy amargos, me parece que tienen todo para hacer figura y dejan pasar la oportunidad, pero ha llegado el gurú. Cuando llega el gurú, se cambia todo. Es la vieja escuela, ¿no? Siempre se habla de las camadas nuevas, la falta de... ¿Qué dicen en Boca? El patrón Bermúdez, Yunta, Chicho Serna, bueno, falta de experiencia, que hay que poner. Y si se trata de poner, ha vuelto Juanpi, ¿no? Un especialista con la entrega. Juanpi, ¿hace cuánto has llegado a España? Un día, ayer a la madrugada. Sí, y bueno, con muchas ganas de venir acá otra vez a compartir este momento. ¿Ya el radar está prendido para...? Ahí, lo activé hoy, lo primero que hice fue ir a Movistar y activar el radar para empezar a... Sí, es cierto. Y eso siempre da resultados, Juan. ¿Verdad? Has comido mucho de los Martínez también, vamos a decir la verdad. Claro, siempre bien reconocido. Con la fama, como decía Moria, se cuelgan de mis tetas. Claro, es cierto. Pero se cuelgan de Juan, me se ha colgado. Es más de una oportunidad de una señora, ¿no? Arriba de 60. ¿Está Charlie más para hacer las apostillas ahí en un ratito? Hacemos cuatro con Fede Garrido y lo escuchamos después de Charlie. Sirius Pesca Deportiva está en la ciudad y te espera para embarcarte con desayuno, almuerzo, bebidas y equipo completo para pescar. Consultas al Facebook Sirius Pesca Deportiva MDP o al 0223-154-3943-59. Junto al deporte de la ciudad y la temporada de Peñarol, Expreso Diagonal, Gaboto 6650-481-1693. Las 80 variedades de milanesas. Dos milanesas, dos milanesas. De pollo, de pescado, de carne o de verdura. Dos milanesas, dos milanesas. Disfrútalo con amigos o en familia. Delivery al 493-7040 o bien nuestro salón en Avellaneda 2553. Milanesas, simplemente una milanesería. Dos milanesas. Se vienen los equipos, en un ratito estará de vuelta el segundo tiempo. Peñarol disfrutó de una distancia de 11, la dilapidora solo gana por 1, 2.21, apenas 2 minutos 20 para que arranque de vuelta el segundo tiempo. Allí San Pietro y Tarifeño charlando. Bueno, se había anunciado hoy el negro Ramallo para dirigir. Bueno, finalmente tomó San Pietro la posta. Ahí si después Agustín puede averiguar con Montepietra. ¿Qué es lo que pasó con el negro Ramallo, que era el que iba a venir a este encuentro? Recordamos, sí, que el Monchi Las Cruces ganó, 7-7, 7-2 sobre Bahía Basket, el primer punto de la final de la Sudamericana. La final, la mejor de 5. Ustedes escucharon el triple de Sirius Pesca, nueva llegada a los amigos Sirius para auspiciar cada triple. Esta noche promete todavía mucho más. Me llega la foto, te la voy a mostrar a Leo para que no me deje mentir. Salmones han sacado de entre 15 y 21 kilos. ¡Epa! Cosas... Me da un poco de temor a mí. Yo no soy un pescador avesado. Son más grandes que Morazo, los salmones que sacaron. Tampoco mucho mérito, pero para ser un pez
que mide más que Morazo, es una barbaridad. Pesado, sí. Vamos a ir con Leo. ¿Vos te prendés, Leo, a la pesca? Sí, yo me prendo. No me pidas un rol principal, voy. No, soy Franco Giorgetti, al lado débil, poneme tranquilo, si viene una pelota la agarro, pero tranquilo. Vamos a ir nosotros tres, los viejos de arriba, a hacer segunda carta de presentación y vamos a ver si aparece algún ancho de basto, ancho de espada para que saque algo de 20 kilos. Le mandamos un abrazo grande a toda la familia García, menos a Fer, ¿no? A todos, menos a Fer, que deja bastante que desear. Pese a que ayer tuvo una destacada actuación en el básquetbol de la categoría intermedia. Gana en la Bombonerita de Buenos Aires San Lorenzo, 76-67. Triunfo parcial de San Lorenzo Almagro, último cuarto, último minuto ya. 1:21 queda para que termine ese partido en el Luis Conde de la Boca. Se viene Peñarol, se viene Gimnasia. Dame dos, Fede, que ya comienza. Tote presenta su nueva colección de invierno 2015 en su línea deportiva. Lo último en diseño de nuestra ropa deportiva con materiales únicos para sentirse cómoda a la hora de salir a ejercitar. Tote. A Peñarol lo hacemos grande entre todos. Aprovechá para ser socio a tu grupo familiar con esta increíble promoción hasta fin de año. Te esperamos en Garay 2524 para seguir agrandando esta pasión. Se vienen los cinco de Comodoro, Tommy Vidal, con alguna modificación de lo que fue el comienzo del partido. Sí, sí. Los cinco que iniciarán esta segunda mitad serán Lionel Chatman, Makulok, y Jonathan Machuca. Muy bien, los cinco de Peñarol, de azul, vivos mil rayitas. ¿Cuáles son los cinco que vienen a US? Por el lado de Peñarol está el base de Juan Pablo Figueroa, está Rob Red, está Franco Giorgetti, está el 4, Alejandro Díez, está el 35, Roberto Acuña. Mismo quinteto que el que inició el partido para comenzar esta segunda etapa en el partido frente a Gimnasia de Comodoro Rivadavia. Agustín, ¿hay algún tipo de confusión en la liga? Porque anunciaron a Ramallo y vino San Pietro. ¿Después podemos averiguar algo de eso? Y estuvimos hablando con Juan José Montepietra, quien está hoy oficiando de ahí encargado de la mesa de control. Nos confirmó que Alejandro Ramallo tiene un desgarro en el cuádriceps, así que por eso no está, y se hizo todo el trabajo este mediodía para que esté Fernando Sampietro dirigiendo esta noche aquí en Mar del Plata. ¿Alguno que esté por Buenos Aires o cerca? Sí, estaba en Buenos Aires. Le pusieron seguramente algún micro a disposición o algún remis, no sé, porque esto se decidió muy, muy sobre la marcha. Se viene entonces los cinco de Peñarol con Figueroa, Rob Reed, Franco Giorgetti, 10 y Acuña. Los cinco de Peñarol, gana por un punto el equipo de Ricciotti. 35-34 y la tiene en sus manos. Rob Reed se la sacó. Fernández Chávez, desconcentrado, el extranjero de Peñarol. Rápido robo del oriundo de Coronel Suárez, que tiene la pelota ahora de vuelta para Gimnasia. Fábrica de pastas artesanales Camioneros, tartas, pizzas, empanadas y minutas. Belgrano 3768, pedidos al 493-8105. Maculo, que tuvo un gran final de segundo cuarto y ahora lo pasea por un lado y por el otro Acuña, no lo pueden detener. Maculo en modo ofensivo, 36-35, pasó al frente Gimnasia de Comodoro. Desde aquel 5-3 que no estaba al frente Gimnasia. A Le 10 la pierde, pegaba en el pie de Makulok. Va a tener que ir alguien a defenderlo en serio, Makulok, ¿eh? Ha generado muchos problemas en Peñarol. ¿Cuántos puntos lleva el extranjero comodorense? 11 puntos lleva. Figueroa rápido con Rob Reed. Ahora se sacará de encima la marca de Fernández Chávez. Sale, tira para dos, sale de adentro esa pelota, rebote, le quedó Franco. La tiene Giorgetti con Rob Reed. Este es un amague, va a dejar la pelota interna con Acuña. Acuña para Nocbo, no. Afuera para que aparezca Figueroa, tira de tres, nada. El rebote quedó en manos de Jatman. Gana Gimnasia de Comodoro sobre Peñarol. 36-35 y se viene Lionel Jatman con la marcación allí cerquita de Figueroa. Fuera con Makulok. Este con Johnny Machuca, que se ha quedado y ganado sus minutos en cancha. Se la dan a Chávez para tres. Triple. Triple de Gimnasia. ML Asociados brinda los más probados servicios en el ámbito tributario, en el plano laboral, asesoramiento previsional, auditoría y consultoría. ML Asociados, Hipólito Yrigoyen 4098, o visita nuestra web www.mlasociados.com.ar.
es un mano Giorgetti, está complicado en ofensiva Peñarol, no se le cae una idea, la pelota tiene allí Acuña, buen giro de zurda, doble, doble para Peñarol, que ahora se pone solo dos, 39-37, gana Comodoro, con Machuca y el balón. Desde que ha entrado Machuca, se ha quedado con la base del equipo. Sí, porque no brilla, pero no pierde pelota, está defendiendo muy bien. Nadie lo puede parar a Maculo, que le mete un triple en la cara al toro Acuña. No puede defender Peñarol. Por ahora Acuña tampoco es la solución. Tiene Giorgetti, fuera con Reed. Gana por 5, Gimnasia, 42-37. La tiene Alejandro Díez, se postea ante la marcación de Nocbo. Se la dejaron a Figueroa, animate, Juan Pablo para 3, nada. El rebote quedó en manos de Chapman. Chapman se lo saca de encima a Figueroa. Sale con la cabeza levantada. Dos ex Atenas que se enfrentan. Allí la tiene Chapman, va contra Figueroa. No lo pudo pasar. Buena defensa del cordobés. Volvió atrás la pelota con Machuca. Y se rearma Gimnasia con 12 segundos para el tiro. Sí, se vienen los de Comodoro. Avanza, apunta, dispara, para dos. Quedó corto. Buena defensa de Acuña en ayuda. Rebote para Rob Reed. Juega en el ala izquierda con Franco Giorgetti. Este con Figueroa. Figueroa hace una mague. Ay, no tira, estaba solo. La tiene Rob Reed. Va para adentro. Parece falta. Sí, sí, hay falta sobre él. Tira, convierte. Vale. Le dice el árbitro. San Pietro dijo que sí, Tarifeño que no. A ver si San Pietro tiene personalidad para cobrarlo. No, no lo va a cobrar. Claro, San Pietro. Contámela de otra manera. Ay, ay, ay. La tiene Figueroa. Va a sacar de costado de cancha rápido con Rob Reed. Allí la tiene el Moreno. Lo doble marcan. Lo encerraron. Se dieron a Acuña. Hizo una mague. Otro. Vaya arriba. Toro. Anímese. No. Le erró de lado a lado. Increíble. Estaba al lado del aro y la tiró. Desde el otro lado falló sin tocar ni siquiera el canasto. Avanza Machuca. Tiene Gimnasia que gana por 5. 42-37. Conduce en este tercer cuarto con 7 minutos para el final. Machuca va contra Rob Reed. Allí lo opera a pie firme el extranjero. Machuca hizo una jugada bárbara. Se captó atrás con el Fernández Chávez de 3, nada. El rebote para Acuña. Se viene el Rafaelino, juega con el cordobés. Figueroa pasa, cambia el ritmo ahora. Juan Pablo le dan el tiro, no lo toma, juega con Franco. Franco no encuentra a nadie, por eso vuelve atrás con Reed. Reed se la quiere dar a Alejandro Díez. Y vale, con toda la enjundia cuesta. Allí va el granjero de la barría, se metió en tierra de gigantes. Recibió falta. Fue antes de que camine hacia el aro, por eso Tarifeño cobra. Peñarol tendrá que sacar de un costado la falta de qué jugador visitante. Del número uno, Maculoc, la segunda del conjunto de Comodoro. Desde el fondo de la cancha sacará Juan Pablo Figueroa. Allí Peñarol atacando, de cara a las puertas 8 y 10. Vuelta con los Martínez, claro. Hace más de 700 partidos con Peñarol. En la undécima temporada recorriendo el país, el mundo con el Mil Rayitas. 8 segundos para el tiro, se tiene que apurar Acuña. Juega con Franco Giorgetti. Giorgetti de vuelta, horrible el pase. Se viene Machuca, corre Gimnasia ahora. Buen robo allí de Figueroa, Reed que la toma. Sale corriendo Peñarol, hay falta. Infracción sobre Rob Reed. 6 minutos 28 para terminar este tercer cuarto que Peñarol no engrana, que pierde por 5, que vos lo escuchás por la radio en el 101.9. Del costado defensivo sacará Reed para habilitarle el balón a Figueroa. Más allá de que Machuca ahora no está atravesando un gran momento, un par de pérdidas, encontró mejor rotación Gonzalo García con alguna variante, de los Santos en el banco, por ejemplo, Nyoguo también, con Chávez, Machuca, en la formación titular, le cambió el quinteto de apertura. Allí Acuña tira bajo el aro, ¡ay, no, el toro! Pasó por debajo del aro, tiró el gancho medio con miedo, como que lo iban a tapar. La pelota tocó el aro e ingresó. Ahora vale 10 sobre Maculo, que a ver si lo puede defender. Se viene Chapman, la tiene el Boca, tira para 2, de 6 metros corto queda. Rebote para Alejandro Díez, que juega rápido con Figueroa. A correr Peñarol, que pierde por un triple. 42-39, foul. Lo chocan a Juan Pablo, hay infracción. Sí, fue del número 10, Jonathan Machuca, la primera para él, la cuarta para el conjunto de Comodoro. Sale Figueroa, Agustín. Sí, sale Juan Pablo Figueroa, entra Nicolás Urmitten, atención, porque el base cordobés, Nicolás Urmitten, tiene 3 faltas. La tiene Rob Reed, juega ahora con Urmitten, y si tiene el tiro lo va a tomar, pero va para adentro, cara con Acuña. Acuña tira el gancho, ¡oh! Falla, el rebote iba para adentro, doble, dice el árbitro que tocó la red, no con su intento por barrer, se llevó todo puesto, pura enjundia para buscar ese balón, y con 5 minutos 34, para terminar este tercer cuarto, Peñarol se pone a 1, gana Gimnasia 42-41 y ataca con Chapman. Chapman lo pasa a Urmitten, pone un pase ambicioso para la llegada de Nocbo, que no toma el balón, se le escapa, no llega a tiempo ese balón, será nuevamente de Peñarol. Por el fondo de cancha para el rafaelino Roberto Acuña. Cuenta de 24 que empieza a descender en su conteo. 5 minutos 20 para terminar el tercer cuarto.
Gana Gimnasia 42-41, pero Peña quiere pasar al frente en esta. Se viene Rob Reed, se la quieren dar al Toro Acuña. Interno juega Peñarol. Ahora buscando la salida de Rob Reed. Toma el tiro, no, va para adentro contra el mundo. Son todas camisetas blancas, Reed. Hay falta sobre el Senseguesa, Rob Reed. Estaba solo Jurmitten. No le importó nada, atacó el aro contra tres y recibió la falta, la cobró San Pietro. Salvini Muebles, líder en vino y algarrobo. Muebles a medida, Fortunato de la Plaza 5191, teléfono 489-5963. Fue la segunda falta del número 10, Jonathan Machuca, y ya estaba en penalización. Reed falla libres, y esto enardece al público de Peñarol, no lo puede creer. Otra vez Reed, que lleva apenas 7 puntos, tendrá otra vez el libre, en este caso para empatar. A ver el extranjero, el héroe contra San Lorenzo tiene la chance de empatar, tira y convierte el punto de Peñarol, que era igual en 42. Plan Chevrolet, la forma más fácil de llegar a tu cero kilómetro, 100% financiado y con importantes bonificaciones. Consultalo a Jorge Videla al 154-5497-99, Comar Automotores. Allí Maculo que encara, le di, le tira para vos y le convierte el doble a 5 metros. Un animal, Nogbo, Maculoc, no lo pueden detener. 44-42, le gana Gimnasia Peñarol. Y decíamos con Juan, menos mal que dejaron de pasarle la pelota en un momento, ¿no? Porque no ha errado. Ataca Alejandro Díez, era con Roberto Acuña. Acuña que la tiene, juega atrás con Jurmitten. 6 segundos para el tiro, se tiene que animar Nicolás. Juega con Acuña, es una mague, bien. No, oh, dijo el árbitro que caminó, qué lástima. Tenía el tiro Jurmitten, no se dio cuenta. Le habían abierto la puerta, entendiendo que le iba a pasar la pelota a Acuña. Quedan 4 minutos 28 para terminar el tercero. Eso es algo que tienen que revisar Jurmitten y Figueroa, porque le pasó a los dos en este cuarto y antes en el partido. Están jugando permanentemente para la caída, entonces la defensa ya no sigue la penetración y ellos, en vez de buscar el tiro, van con la caída de Acuña, terminan perdiendo la bola o perdiendo una chance de tiro muy clara. La tiene Maculoc y ahora agárrate que se viene Luis. Tira de tres con la marca de Ale, corto. Bien defendido por el de la Barría, el rebote para el chileno Suárez. Le costó tomarlo, pero en un par de tiempos culminó con el balón en su poder. Lo empujan a Ledie bajo el aro. Suárez le dio una pelota increíble a Fernández Chávez. Sí, sí, al rival se la dio. Y encima va Maculo de tres, falla. Rebote, Rin se lo deja ahora, ¿no? Doble y falta para Comodoro. Con un cúmulo de situaciones desacertadas para Peñarol. Un rebote que se fue a buscar de manera muy liviana y ahora encima una falta tonta. Bueno, estas son las cosas que no debe querer Ricciotti acá de local, ¿no? No en ningún lado, pero bueno, de local mucho menos. 46-42, le gana Gimnasia Peñarol y hay minuto. Seguí disfrutando del básquetbol antes y después de los partidos en La Musa, almacén de pizzas en sus dos direcciones. Olavarría 3133 y Santiago del Estero 3475. Delivery al 451-9292 y 493-7070. En Mar del Plata, torresiliva.com, su mayorista. Raúl Civils, instalaciones eléctricas, se suma a la undécima temporada junto a Peñarol. Iluminación, mediciones, planos, presupuestos, sin cargos. Consultas al 155-3870-18 o al 481-1214. Revisando el score, Peñarol lleva otra vez 7 puntos en 6 minutos de juego, estamos en el tercer cuarto, 42 puntos con casi 4 minutos por jugar, es muy poca anotación. El partido está abierto, no es que Gimnasia está ganando por 15, Gimnasia tiene muchos problemas parecidos a los de Peñarol, pero uno pone el foco en el equipo de Mar del Plata, Juan, y te das cuenta que sin carrera le cuesta un mundo todo. Había, y por eso hablamos también del primer tiempo, especialmente los primeros 15 minutos, de que el equipo jugando 5x5 se sintió realmente cómodo y dominante, ¿no? Intercalando juego interior, con penetraciones, sin tener nunca esta noche mucha efectividad de 3 puntos, pero con variables. Y las ha ido perdiendo. Sí, encima armó ahora un equipo livianito para buscar ataques en velocidad con Jurmitten Reed y Chapa Suárez. Y no lo está encontrando, perdió el rebote defensivo y perdió un poco la confianza también. Ahora entró Torres por el Toro Acuña. Gran barrida de Ale Díez con ese libre que quería y no quería entrar. Y la pelota será de Peñarol perdiendo solo por 4. 46-42. Mal pase de Ale Díez ahora.
Se viene Machuca a toda marcha, lo cortaron con falta. La reposición Gimnasia. Vení a conocer la nueva sucursal sur de Baterías Herbat en Mario Bravo 2449 o llamanos al 467-3437. Baterías Herbat, cada vez más potencia y energía. Se viene Machuca mano a mano con Churmiten. Peñarol hundido en el mal momento, pierde por 4 y tiene la pelota Machuca, que también juega la bocha afuera con Maculoc. Maculoc, la gran figura del partido, va contra Ale 10. Otra vez le tiran suspensión, corto queda. Rebote para el chileno Suárez, este juega con Schurmiten. Anotar Peñarol, ha salido de la sequía. A ver, si la tiene Schurmiten, va para adentro contra el mundo, tira para dos, brazo. ¡Hablo de Peñarol! Orglass, laboratorio óptico, presenta sus lentes progresivas fin 180 grados, visión periférica. Una perfecta combinación de estética y comodidad visual. Consulte a su óptico de confianza, Orglass. La tiene Chatman, buen pase para Matthew Shaw, que tira para dos, doble. No llegó en la marcación Torres. Por eso, una vez más, Gimnasia disfruta de dos posesiones. 44 para Peñarol, 48 para Gimnasia. 2 minutos 43 para terminar el tercer cuarto. Es el momento de acercarse, vamos. Pelota para Alejandro Díez, este con Rob Reed. Allí la tiene el extranjero, tiene el tiro, lo toma para dos, largo. El rebote lo cacheteó bien Torres, pero nadie llegó en la ayuda. Y lo toma Chatman, Chatman con Machuca. Se secó Peñarol completamente, no la puede meter. El que avanza Machuca. Qué pena la llegada de alguno de sus compañeros. Cortina doble de Yo para que él pueda salir y jugar con Matthew Yo, que tira para tres triples de Gimnasia. Si hay deporte, hay futuro. Fundación Ciudad Inclusiva, Carlos Chepi. Segundo triple de Matthew Yo, que hoy se le abrió el aro. 51-44. Atacará Rob Reed. Va a salir para su izquierda. Allí la tiene con la cortina de Alejandro Díez. Toma el tiro nomás. Adentro con Torres. Torres buscando jugar profundo. Va Juan Manuel para arriba. ¡Golazo! ¡Gol de Peñarol! Justiniano Restaurant, pescados, mariscos, pastas caseras, carnes. Justiniano Restaurant en Juan B. Justo y Alvear. Hacé tu reserva al 480-8098 y disfruta de las especialidades de la casa con la mejor atención. La tiene Reed, gran recupero de Rob. Buscará la pelota con Torres. Pasa de milagro Juan Manuel. Pasa la pelota afuera ahora con Suárez. Suárez que la tiene, está solo Reed, dásela. Ay, Suárez, se la dio a Fernández Chávez. Tardó 2 horas en dársela al chileno. Y ahora ataca de vuelta a Maculoc. Adentro Cobán con Matthew, yo, Matthew con Fernández Chávez. Le gusta esto a Comodoro, tocar, tocar y meterte un triple. Kisur, la mejor calidad en fiambres y lácteos. Polirrubro, carga virtual y precios al por mayor. Abierto todos los días de 8 a 22. Tejedor, esquina Rejón. Pierde Peñarol con la máxima de 8 para 2, un tiro que no tiene nada que ver con el partido. Pechotti pide minutos, se le está cayendo de vuelta a la estantería. Se viene Yatman, allí va Yatman para adentro, va con la marcación de Ale 10, pelota larga para Yatman, vuelve con Fernández Chávez, de buen ingreso también. La tiene Machuca, tiene el tiro, lo toma de frente al aro, nada. Rebote para Alejandro 10, que te juega con el chileno Sebastián Suárez. Hoy una noche olvidable del chileno. Allí tiene el tiro, no lo toma, juega con Schurmiten. Schurmiten que buscará a Torre, no se la pueden dar. Hay falta sobre él. Tira Ale 10 para 3, nada. 24 segundos para terminar este horrible tercer cuarto de Peñarol. Pierde por 8 y le hacen precio. Avanza Machuca, pasa contra Schurmiten. Descarga con Chatman. Y Chatman la tiene, lejos del aro, casi mitad de cancha. Hacer correr los segundos. Allí la tiene Lionel, el número 20 del equipo visitante. No puede salir por un lado, para el otro, marca Rob Riddle, lo dejó sin pique, volvió atrás con Chatman. Chatman ahora la va a tirar para tres, corto queda y final. Se terminó el tercer cuarto, gana Comodoro ante un pálido y opaco Peñarol, 54-46. Transacciones crediticias te ofrece los mejores créditos personales en más de 50 sucursales Open Sports, acercándote lo mejor en calzado e indumentaria deportiva. Miles de préstamos personales ayudaron a muchas personas a superar sus metas. Transacciones crediticias, sponsor oficial de los créditos de Open Sports.
En electricidad e iluminación, nuestra experiencia a su servicio. Casa Blanco te ofrece la mayor gama de productos con innovación permanente y el mejor precio. Casa Blanco, desde 1941, parte de tu vida. Semanario de todo, jueves y domingos en tu kiosco, en nuestra nueva esquina de Mitre y Moreno. Ahora, haz tu publicación por WhatsApp al 223-4177-119. Semanario de todo, el semanario de oportunidades. Dar amor tiene vuelto. Cuando pagas en RIPSA, podés donar tu vuelto a la Fundación CONIM y así contribuir a combatir la desnutrición infantil. RIPSA Pagos. Bueno, Peñarol es como las máscaras del teatro. Una sonríe y otra te hace entristecer. El primer tiempo había sido bueno, un primer cuarto muy bueno. Y en este tercer cuarto se cayó de vuelta. El equipo sin idea, sin gol, solamente 11 puntos, recibió 20, pero además jugó mal, no se pudo plantar ni siquiera desde el comienzo. Se queda sin goles, 5-5, está totalmente desorientado, con mal balance en algunos momentos y mala lectura defensiva. Gimnasia tiró a pie firme, con mucha ventaja, apareció un triple de Maculloch de vuelta, de Job, de Fernández, sí. Chávez, tiró a pie firme, con una ventaja considerable. Sí, y además cuando un equipo le cuesta tanto anotar como a Peñarol, cuando al rival le entran un par de bolas, esto ya lo vimos bastante esta temporada, ¿no? Se te abre mucho el juego, porque una cosa es en un score de 70, dos triples, bueno. Ahora, cuando vos vas 40 y te cuesta un Perú hacer un gol y el otro viene y mete dos triples, parece que te llevará 15 puntos. Es más lo anímico que realmente lo que es en el tablero. Pero también se habla de todavía la falta de identidad de Peñarol, porque Gimnasia perdía por 11 y siguió jugando igual. Y Peñarol le sacan 4 puntos y le parece que está totalmente alejado del juego, y no fue así. Bueno, se viene en el último cuarto con Leo Gutiérrez en cancha, es la mejor noticia. Va a venir ahora entonces Maculloch para jugar contra Leo Gutiérrez. Pasa para adentro Maculloch, jugada bárbara, doble y falta. Librería El Negrito, de Daniel Sirochinski, abierto de 7 a 20, 30 horas en su esquina de Independencia y Castel, y teléfono 474-8794. Y Torres se enoja porque gritó el punto en la cara, Maculloch, que claro, se ha cambiado de defensa varias veces y no lo pueden detener. Y no está mal, que uno ponga la cara por el equipo, que cambie el ánimo. Leo no puede ser siempre el que grite, el que se plante, el que marque la presencia y la defensa de Peñarol. Y allí va San Pietro a hablar con los dos protagonistas, ¿no? Con, por un lado, Joe, y por el otro lado, Torres, para evitar este conflicto. Allí siguen charlando, Torres, Matthew Joe, que ahora se saludan. Ahí no sé, Agustín, Leo Gutiérrez le dijo al Chapa, andaba, no sé si a decirle algo a Maculloch o a defenderlo para lo que viene. Hay que estar atento con eso. Lo defendió bien a Calfani el otro día contra Sara. Claro, por eso digo, Leo le dijo, anda vos. Hay que ver si era para lo que sigue con la defensa, porque Maculloch que está haciendo un desastre. 18 puntos en un score de 60 es muchísimo, ¿no? Allí Maculloch va a completar su obra y lo hace con el libre de premio. En la liga, promediando 11 puntos, hoy se lleva 19. Todavía quedan 9 minutos 45, el equipo parece dormido, Peñarol. A ver, a despertarse un poquito. El Movete, Peña Movete, baja de la tribuna, pero el equipo no produce nada. Y la tiene Leo Gutiérrez, y va con el tiro de tres. ¡Triple! ¡Sí, señor! ¡Apareció el gran Leo! ¡Para poner una bomba! Y ahora, quedar solo 8 por debajo. ¡Triple de Sirius Pesca! ¡Venía Sirius! ¡Venía a pescar! La tiene Jatman, quiere dejársela a Maculloch, que lo enfrenta el chileno Suárez. Se le pone de frente, lo encerró ahora. Bien por la defensa de Suárez, bien Suárez. Y acá Leo le tira un codazo a Maculloch, que el árbitro lo ve y San Pietro se lo cobra. Y todo es muy difícil. Hay falta antideportiva de Gutiérrez. En este 2016 esperamos para vestir la camiseta de Peñarol en todas las disciplinas. Venite a Garay 2524 y enterate de todas las actividades que tenemos en el club más popular de la ciudad. Allí va Maculloch con el primer libre, lo convierte. Ha destrozado las redes marplatenses Maculloch. Gana por 10 Gimnasia, 59-49. 9 minutos 11 para terminar este partido. La única buena noticia es que falta muchísimo. Y Maculloch tira los dos libres con buena parábola. Los dos besan la red. Los dos se transforman en puntos para Gimnasia.
Leo Gutiérrez quedó allí con San Pietro en un cara a cara. Bueno, vamos a ver si reacciona Peñarol con un par de pitazos en contra, bueno, y alguno más. San Pietro cobra una falta insólita de Yurmita, muchachos. La falta del pase cordobés de Peñarol, que llega a su cuarta personal, y es la tercera también, además, de Peñarol en este último cuarto. Allí San Pietro buscará darle la pelota a Yatman, y Yatman juega con Machuca. Partido pasado fue Fabricio Vito, hoy es Fernando San Pietro, árbitros que habitualmente no tenían estos rendimientos de protagonismo excesivo. La tiene Fernández Chávez, lo defiende bien Leo, casi se le hace perder. Volvió con Matthew Shaw, que como metió varios triples lo enfrenta ahora a Torres. Torres tira para dos, golazo de Shaw, giró para todos los lados posibles. Torres lo defendió bárbaro, lo que pasa es que lo de Shaw fue mucho mejor. Y gana por 12 Gimnasia, 61-49. La tiene Jurmiten. Peñarol buscando ahora con Torres. Allí la tiene Torres, hace una mague, otro tira para dos, golazo de Torres, doble de Peñarol. Goyena Group, de Mario Goyena, ingeniería y servicios. Consultas al 154-38-2800 o a goyenagroup.com.ar. Falla Gimnasia, la tiene Jurmiten, gana por 10 el equipo de Comodoro. 61-51, Tarifeño cobra la falta de Machuca. ¿Qué número para Alex Benur? Fue la tercera para el número 10, Jonathan Machuca. Hay un minuto, lo pide por suerte Gonzalo García. Le da un minuto a Marcelo Ricciotti para que reacomode este equipo que deambula por la cancha, pierde por 10. 8 minutos 10 quedan para que termine este partido, muchachos. ¿En qué situación está Peñarol para levantarlo? Bueno, la verdad que está complicado, tiene que correr. Apareció un triple de Leo, pero después también inmediatamente esa falta ofensiva tras rebote defensivo mostrando los codos, que Maculo quiso pagar con los libres. No se puede apagar la llama de Maculo, que en el partido sigue anotando, mucha confianza, está muy en ritmo. Después aparece yo, que he jugado poco, Juan, ya vas a decir exactamente los minutos de Matthew yo, pero que le ha sacado el jugo a los minutos, 19 y 12 puntos tiene, muy buen rendimiento. Franco Giorgetti para tomar al jugador del partido. Vamos a ver cómo va ese emparejamiento. Peñarol tiene que empezar por secar a Maculo, sacarlo del partido, jugarle físico. Y me quedé porque se preparó Acuña, y yo imagino que no va a salir Torre, ¿no? Que es la mejor carta ofensiva de hoy de Peñarol. Te diría que el mejor jugador del partido de Peñarol. Sí, ese que tiene la ventaja, que cuando recibe, genera, lo está haciendo desde el poste bajo, bien profundo, y súper productivo, 10 puntos. Se anuló el cambio, Marcelo decidió bancarlo a Torres un poquito más. Saludo muy especial para el amigo Franco, que está escuchando de la clínica, se está recuperando en el hospital. Fue uno de los muchachos que tuvo un accidente el partido pasado, se está recomponiendo, escuchando a los Martín, así que una muy pronta recuperación, y a seguir sufriendo, en este caso, contra Gimnasia. Muy bien, abrazo grande, porque nos habíamos preocupado mucho cuando se había caído un hincha de Peñarol. Tiene en sus manos Torres, va a tener que jugar el mano a mano, le quedan 8 segundos, se la van a robar de atrás, la vuelve a agarrar Torres, vaya para adentro, Juan Manuel tira, queda corto, qué lástima. La había trabajado bien Juan Manuel. Quedarán 7 minutos 48, queda mucho, queda mucho tiempo por jugar. Gana por 10 Comodoro, tiene una buena ventaja, pero no lapidaria. La tiene Machuca, Machuca va contra Rob Reed, se lo va arriando afuera para Fernández Chávez, que la tiene en zona de 3 puntos para jugar el mano a mano contra Leo. Lo encerró bien Gutiérrez, que se cargó atrás, pase arriesgado para Machuca, apretalo 5 segundos, 4 ahora. La tiene Machuca, pisa línea, tira para 2, nada. Rebote para Franco Giorgetti, descargue con su base. Allí va Figueroa, dice, ¡támela! Y ya la tiene Figueroa, espera la llegada de uno de sus compañeros, lo vio Franco. Franco tira para 3, nada. El rebote de Torre, vaya arriba, gigante. Doble, no, dice San Pietro, dice, no, hoy estoy como loco, no le voy a dar nada a Ricciotti, lo mando al banco, no le doy el doble, no le doy nada. En este caso sí, la falta, algo le iba a dar en este cúmulo de negativas hacia Ricciotti. San Pietro le da la falta de quién. Del número 88, Matthew Shaw, fue la tercera para él, la segunda para Comodoro. La gente lo aplaude a Torres. Le gustó este momento, casi como en soledad, el único que se salva allí, el pivot ex Atenas. Tiene su mano Acuña, para arriba, bandeja zurda doble, con empujoncito sobre el toro. Empujoncito, se movió allí, la camiseta del toro Acuña, no lo cobra el árbitro. Pierde por 8 Peñarol. Busca otra heroica más. ¿Lo logrará? ¿Se podrá meter otra vez en un triunfo hazañoso? Veremos qué pasa. Lo venía Yatman, pegó en Gutiérrez, gran defensa de Leo, mandó la pelota afuera. 12 segundos para el tiro en Gimnasia, 6.57 para el final del partido. Gana Comodoro, 61-53.
dos grandes históricos de la liga junto a Atenas. La tiene en sus manos Matthew Shaw. Juega fuera con Chapman, va para su derecha, descarga atrás, no se dio cuenta Franco, la pelota de McCulloch. Allí va McCulloch, tira de tres, nada, rebote de Reed. Y a correr Peñarol ahora con Figueroa, anímate Juan Pablo. Se cierra ahora con Leo, Gutiérrez ahora con Reed. Y si vas de tres, me gustaba esa, ¿eh? Si la tiene Acuña, parece que camina, no, dice el árbitro, camina de vuelta Acuña, tira igual. ¡Hablo el toro! Y además saca la falta. Vení a Punto Sur y encontrá el complejo más moderno de la ciudad. Canchas de básquet, fútbol, bowling, resto bar. Martínez de Oz, 1079. Fue la tercera falta de McCulloch, también la tercera para Gimnasia. Muy intenso estuvo el Toro Acuña jugando a la torre, bien profundo. Entiende el técnico de Peñarol que está la ventaja ahí, por eso el pivot del equipo de Mar del Plata hace ese laburo. Le hicieron full a Franco Giorgetti porque tomó el rebote del libre errado a Acuña. Se le cayó por debajo de los Santos y se lo hizo desplomar al chaqueño. ¿La falta o la pelota fuera? ¿Qué dieron? Ah, será reposición normal. Peñarol se fue la pelota, pisó línea el jugador de Gimnasia Comodoro, por eso va a reponer Juan Pablo Figueroa justo delante del banco de Peñarol. Bueno, y de los Santos con esta particularidad que descansó casi 14 minutos del segundo tiempo. Entra para jugar los últimos 6:35. Lo ha reemplazado bien Machuca. Por lo menos no perdió la pelota, un jugador que es prolijo, es correcto para jugar. Tiene en sus manos Rob Rive. Tiene el tiro, él no lo toma. Juega afuera con Leo. Gutiérrez tira con marca encima. Largo, el rebote cae afuera. Rebote para Gimnasia que se viene. 61-55, gana Comodoro por 6. Quedan 6 minutos 24 para terminar este partido. Lo tiene Nico de los Santos. Se la quiere dejar ahora en mano a Jatman. Lo marca Figueroa. Lo va a correr por toda la cancha Juan Pablo. Se la dan a Matthew Joyce. Un buen cambio de ritmo. Tiro para dos el gancho. Que bien la hizo, pero falló. El rebote de Franco Giorgetti. Corre ahora a toda marcha Giorgetti. Juega con Figueroa. Figueroa va para adentro. No, fuera con Reed. Reed de la quine para tres. Nada, el rebote lo cachetean todo. Le queda Figueroa. Juan Pablo y la pelota. La va a cuidar Peñarol. Cachetazo ahora entre De los Santos y Acuña. Tira Figueroa. De Peñarol, se animó por fin Juan Pablo, tiró la bandeja, convirtió el doble para Peñarol que pierde por 4. Se acerca y le pone suspenso al partido. 5:54 lo que queda para el final de este juego. La Casa del Lubricante San Juan 2556. Filtros de aire, aceite y gasoil, aditivos, cajas diferenciales y engrase. La Casa del Lubricante San Juan 2556. Muy bien, ¿cómo le viven los bancos de suplentes, muchachos? Ahí está Marcelo Richetti, recién ahora dando indicaciones, hablando un poco con la mesa de control, también con sus asistentes. Ya no tiene el saco Marcelo Richetti, está muy efusivo dando indicaciones ahora para volver a esta defensa y volver a recuperar terreno a partir del 8 en la parte defensiva. ¿Vos viste un movimiento de Shaw desde el piso, sobre todo Acuña, una especie de tackle desde el suelo? Sí, cuando cayó Jared Shaw, después era muy buena la defensa del Toro Acuña, quedó tendido en el piso, quiso frenarlo para que no pueda hacer el ataque rápido a Peñarol, le tocó levemente el pie, no fue visto ni por Fernando Zambiero ni por Sergio Perifeño, que estaban mirando para otro lado, por eso no sancionaron, algo que tranquilamente podía ser o técnico o antideportiva. Antideportiva, claro, después terminó con ventaja para Peñarol porque fue un doble inesperada de Figueroa por la forma, por el rompimiento de derecha izquierda, cambio de mano, bandeja flotada de zurda, pero se comieron una grande, ¿no? Con esa situación, Agustín. Sí, se la comieron. Va a venir la salida para la Gimnasia del fondo de la cancha Juan Fernández Chávez. ¿Te gustó la foto que te mandé hoy, Agus? Hermosa, hermosos colores. Sí, me la tenía ahí en el balcón de los recuerdos. Ya se viene Juan Fernández Chávez. Acá atrás la pelota para Nicolás de los Santos. Y te avanza con Lionel Chapman. Quedó contra Figueroa, las parejitas que ya se armaron. Leo Gutiérrez va sobre Fernández Chávez, que tiene muy buen tiro de distancia. Se viene el ex Libertad, se la dejó a Mati Jo, que casi camina. Se la dieron al Jatman. Jatman contra Franco Giorgetti, le vale la mano. Franco tira Jatman, nada. Rebote para Leo Gutiérrez. Dice, ¿dónde iba a ser? Lleva Figueroa. Ex Atenas con ex Atenas. Avanza Peñarol, que pierde por 4. Quedan 5 minutos para el final. Pelota para Leo Gutiérrez. Hace una mague, otro. Pelota dentro con Acuña. Acuña tiene el balón en su poder y ahora va para adentro. Es una mague, casi camina. Volvió con Franco de 3. ¡Triple, Peñarol, que se pone uno! ¡Triple!
triple de Sirius Pesca. Vení a Sirius, vení a pescar. Tiene su mano Jatman, ahora va con Figueroa, tiene el tiro, doble cortina, juega prolijo, Gimnasia atrás con Fernández Chávez de tres, corta el rebote, lo ganó con una mano Jatman, pero nada de esto vale, dijo Tarifeño, hubo falta sobre Leonel. Cuando queremos vestirnos con onda y estar a la moda, los Martínez, elegimos Lobo Gris, indumentaria para hombres con espíritu joven. Visita su sitio web www.lobogris.com.ar y seguilos en Facebook y Twitter para enterarte de todas sus novedades. Lobo Gris, ropa para hombres que deja huella. Descubrí Lobo Gris en Güemes y Garay, Mar del Plata. La roba Peñarol, ahora va con Franco Sosetti, lo empujaron, sí señor, lo empujaron a Franco peligrosamente. Por suerte Franco no había tomado el balón, porque cuando iba para arriba lo tocan en el aire, se lo hubiesen estampado contra los carteles publicitarios. Encima estos carteles que son bastante filosos, ya Juan Pablo Aulet sufrió una lesión por tener los carteles LED tan cerca. Aquí en el Poli obviamente ahí tienen una distancia reglamentaria, en San Lorenzo no, es una cancha muy chiquita. Y pudo haber sufrido una lesión peor Juan Pablo. Tiene dos libres Giorgetti. ¿Qué pasa así con los muchachos que no se ponen de acuerdo? ¿Qué protesta? Estaban protestando porque para Matthew Shaw no debería tener dos libres Franco Giorgetti, pero lo que dijo Sergio Tarifeño es que vaya a la línea del chaqueño. Mete el primero Giorgetti. Arremanga los pantalones. Se concentra y busca pasar al frente Peñarol, que después de que había sacado 11, ahora vuelve al frente con calzador, pero entró igual la de Franco, rebotó varias veces en el aro y adentro. Gana Peña, 4:30 para el final de este juego. Está ganando 62-61, Peñarol por un punto. Último cuarto y la pelota la tiene Nico de los Santos. Sale a buscar Rivero, allí la tiene Electro Coca. Busca la llegada ahora de Matthew Shaw, lo empuja allí a Franco Giorgetti. Va Franco y roba esa pelota, juega con Acuña. Vaya Héctor, vuelque, vuela, la vuelca. Voló Acuña, la robó el chaqueño Giorgetti, voló hacia el aro, estremeció los corazones de los mil rayitas, la vuelca, tremenda volcada de Acuña, gana Peñarol, gana el mil rayitas, 64-61, 4 minutos 11 para el final del partido, la gente canta esto. Uy, se nos fue Gonzalo García, muchachos, ¿eh? Sí, rompió la planilla. Está muy enojado con su dirigido. Le tiró la tabla, voló el fibrón al medio. La planilla, muy enojado. Esto debe ser porque disfrutaba de una ventaja Gimnasia, Peñarol parecía adormecido y ahora cambió mucho la historia, por lo menos el semblante del temperamento, ¿no? Sí, cambió la energía del partido, Gimnasia lo manejaba hasta con cierta soltura, Peñarol parecía fuera de eje, 10 puntos abajo, sin decisión, pero la aparición y la llegada de Franco Giorgetti y Juan Pablo Figueroa hoy han sido muy productivas, bien desde lo defensivo, prolijo en ataque y Franco con un robo recién muy clarito. En el pick and roll cambiaron a Acuña y Franco, leyó el pase Giorgetti y se anticipó un pase-gol en mitad de cancha. De la mitad de cancha para Acuña, el toro con tres pasos, tres piques, es una volcada de manos tremenda, dejó de moviéndose hasta recién, casi un minuto moviéndose estuvo. Atiende en sus manos de los Santos, pasa a mitad de cancha con la marcación de Rob Riddle, se arman las parejitas y va Giorgetti sobre McCulloch. Allí la tiene, va de los Santos para arriba, cada toquecito será falta, cobró infracción Tarifeño, dos libres para él. En Mar del Plata, torresiliva.com, su mayorista. La falta de Rob Red, tercera para el extranjero de Peñarol, ya está en penalización el equipo Mil Rayitas, por eso habrá línea libre para Nicolás de los Santos. Atacarán dos libres para de los Santos, va con el primero, lo convierte, punto para Gimnasia. En esta noche tirando 4 de 5, Nico. 64 Peñarol, 62 Comodoro, 4 minutos clavados para terminar el partido, el segundo afuera, rebote de Alejandro Díez. Y que se viene Peñarol. ¿Qué dice Richotti, Agustín? Contento por la parte defensiva, muy a Franco Giorgetti antes del minuto. Avanza Figueroa ahora, se abre Franco Giorgetti, animate Franco. Hace una magia y juega adentro con Acuña. El toro quiere jugar el mano a mano.
lo doble marcan, hay falta, dijo San Pietro, infracción, la cobró el juez, hincha de Independiente de Avellaneda en fútbol, cobró la falta, esto lo manda a la línea, ¿no? Fue la cuarta de Matthew Ulloa, que ya irá a la línea Roberto Acuña. Allí va el toro, buscando el primero de los dos lanzamientos, tira el primero vez a la red, punto A. Punto de Peñarol, por el sufrimiento del partido, por cómo se está viviendo este juego, hay hinchas que cambian de lugar, van, vienen, no se pueden acomodar. Sí, no da lugar para estar tranquilo el juego, buen ingreso del toro Acuña, el cambio por Torres era sorpresivo, pero ha respondido de buena forma el 35 de Peñarol. Gana por un triple Peñarol, 65-62 la tiene Nicolás de los Santos. Se abre Mati Ulloa, no se la dieron, se enojó. La pelota la sigue teniendo de los Santos, juega adentro, tapa de Acuña. Se la queda entre dos, la bola favorece a la Peña, sí señor. Perfumería D'Amico, neumáticos y servicios, las mejores marcas, Pirelli, Michelin, Goodyear, calidad en precio y atención, en la esquina de Chaco y Juan B. Justo. Nos especializamos en tu 4x4, Gomería D'Amico. El que se viene es Peñarol en ofensiva, buscando a Rob Reed en un lado, de la otra aparece Franco Giorgetti y se postea Acuña. Esto es lo que quiere seguir desgastándolo a Mati Ulloa, va para adentro, carga atrás con Figueroa, Juan Pablo para tres, voladito, ¡Plazo de Figueroa! Para que Peñarol gana por 6. 68-62. 2 minutos 55 para el final del partido. La tiene Yatman, hizo una amague. Se metió entre dos. Se la robaba Franco Tarifeño. No sea malo, Tarifeño. Si no le sale nada, pero todo le cuesta. ¿Qué te costaba dejarle ese contragolpe? Dice el juez que hubo falta. El número 30 de Peñarol, de Juan Pablo Figueroa al base, que llega a la cuarta falta personal, tendrá dos tiros libres Lionel Chatman. Allí va Chatman, de zapatillas verde fluorescentes, buscando el primero, Alex Atenas. Corto queda, sí señor, falló Chatman, sigue ganando la P por 6. Deporterapia, kinesiología y rehabilitación de Fabián Plaza Palacios, Tucumán 3369, 491-1523, Deporterapia. Chatman tira el segundo, lo convierte, punto. Chatman tirando un 58% en libre, está bien bastante bajo para ser un gran tirador, un excelso jugador Chatman en el perímetro. 68-63, gana Peñarol por 5. La tiene Rob Reed, hay falta. ¿Hay falta de quién? Dijo Tarifeño. De Nicolás de los Santos, la primera para él. Tirá Reed, entonces dos tiros libres. Se vendrá el Moreno, hoy de otra actuación discreta. ¿Cuántos puntos lleva Rob? 8 puntos para Rob Reed. Acaba de tener libre, así que llega a 9. 69-63. Bueno, con San Lorenzo ingresó más o menos esta etapa del partido con los mismos puntos. Tira el segundo, Reed adentro también. Peñarol, un abrir y cerrar de ojos, sacó 7. Sí, señor, 7. 70-63. Y metió a 5 jugadores con 10 puntos o más. Algo que no le pasa habitualmente. La tiene Chatman, va de 3. Triple para Comodoro. Sirius Pesca Deportiva está en la ciudad y te espera para embarcarte con desayuno, almuerzo, bebidas y equipo completo para pescar. Consultas al Facebook Sirius Pesca Deportiva MDP o al 0223-154-3943-59. Martín Acuña quiere jugar contra yo, se le escapa, la vuelve a agarrar, la dejó en el piso, quedó con 2 segundos para Franco que tiró de 3 afuera. El rebote quedó para Nonco, jugó rápidamente con Rivero con Chatman. Gana por 4 Peñarol, quedó 1:55 para el final del juego. Allí va Chatman contra Reed, le dan el tiro, tira de los Santos, nada, el rebote para Le 10 y que esta pelota dure una eternidad. Se viene Figueroa, tiene que anotar sí o sí Peñarol para sacársele un poquito encima a Gimnasia, que entre más preocupado al minuto final. Avanza Alejandro Díez, lejos del aro con Figueroa, 10 segundos para el tiro. Veremos por quién decide Figueroa, va por Ruido adentro con Acuña. Otra vez Peñarol con Acuña, 5 segundos, 4, se postea. Va para adentro, quiere girar, tira para gol. ¡Gol, Peñarol! Almacén de Suelas, Luciano, todo para el calzado y la vestimenta. Catamarca, esquina San Lorenzo, teléfono 473-0333. 1:17 para el final del partido, la tiene Rivero, le tira para 3 al toro, triple de Rivero. Triple del Pitu Rivero. Gimnasia tiene unos tiradores bárbaros. Y en situación de riesgo van a tomar estos lanzamientos. Convierte el triple clave para que Peñarol no se escape. Gana por 3 la Peña, 7, 2, 6, 9. Lo bueno es que la pelota es de Peñarol.
Quedó un minuto 12 para el final de este partido que sí o sí debe convertir la aproximación ofensiva a Peñarol. Si puede convertir, lo hace ingresar al minuto final muy presionado a Comodoro, ¿eh? Vamos a ver cómo se da esta situación ofensiva. ¿Qué es lo que se aconseja hacer ahora? Un triple de Sharman primero, después situación de defensa de Ren sobre de los Santos, una cortina alta y el extranjero decidió pasar por abajo, por detrás de la cortina, contra tiradores puros. Es un delito, sí, un error encasable, un error directamente, pero suerte. Falló y en la réplica, la última, quedó Pito 45 por izquierda con el Toro Acuña, con ventaja para el defensor, pero bueno, es un tirador y lo va a tomar, sí, el Rigo. Sí, de todos modos, ahí lo que buscó Gimnasio era una salida doble, ¿no? Con el doble tirador, Yarman en el segundo, Alevi le cambió bien y le cerró la salida. Y Rivero se quedó con la situación de tener que tirarla a la fuerza, lo que pasa es que es un tirador. Y además les gusta, hasta este momento para un tirador es ideal. Sí, son esos tiros que si uno erra, por supuesto que la ofensiva se lamenta mucho, pero bueno, la ventaja que tiene Gimnasia es que tiene puntería en eso, y lo mantiene el 3 puntos. Claro que bueno, es la jerarquía del rival, te exige una jugada más siempre, ¿no? Porque ya lo vimos un par de veces, tiene que ejecutar bien. Peñarol está teniendo un cuarto enorme de Acuña, hablamos bien de la Torres y Acuña entró mejor todavía de lo que estaba Juan Manuel. Viene Figueroa ahora, se viene la ofensiva con Rob Reed buscando con Acuña. Reed le dio un pase horrible, se la regaló a De Los Santos, encima comete falta, 2 tiros libres, todo mal hizo Reed en este final de partido. Qué día está teniendo Reed, ¿eh? 7-2-6-9. Bueno, el otro día venía igual Reed y lo salvó sobre el final. Un minuto. Si no queríamos que Peñarol ingrese ajustado al minuto final, bueno, borren eso de sus memorias, va a entrar jugadísimo al final. Sí, anticipó mucho el pase Reed, es un error. Richetti dice que pone el pie el defensor. Yo no sé, la verdad es que no la vi tan clara, no sé Agustín ahí abajo, ¿no? Pero me parece que anticipó mucho lo que iba a hacer. Sí, pero estaban airosamente Marcelo Ricciotti y también todo el banco de suplentes, pero sí, marcó mucho el pase y lo que vieron los referees es que Rob Reed la tiró sobre el pie del defensor. Nunca lo van a dejar solo, ¿no? A Reed. Bien, es el momento en el cual tenía que llegar. Sí, es el momento. Es el momento, marcó el que va a prueba. Gana por un doble Peñarol porque erró el segundo de los Santos. Él no nos puede dejar caer en este momento. 7-2, 7-0. Gana Peñarol por un doble. La tiene Rob Reed. Va para hacer el héroe de vuelta, va para adentro, Reed, bandeja larga. ¡Abre la cuña! La volcó cuando estaba entrando. Bueno, un poquito y un poquito. Vale igual. Gana por 4 Peñarol, 40 segundos. La tiene De Los Santos, juega con Rivero, no lo dejé tirar. Así la tiene Rivero contra Franco Giorgetti, te la va a tirar Yatman. Así Yatman contra Figueroa, que sale a encerrar Peñarol. ¡Ay! Le tiró Yatman para 3, falla. El rebote lo pelearon todo, lo ganó Franco. Sí, Franco, sí. La pelota para Rob Reed, tenela, le dice Ricciotti, tenela. Quedan 24 segundos para que se termine el partido. La tiene Franco Giorgetti. Franco espera que lo lleguen a infraccionar y lo infraccionaron nomás. 20 segundos para el final del partido. La hizo bien Reed. Esperó, la tuvo, como no le hicieron falta, descargó con Franco y a Franco, como no le tiene mucha confianza a Gimnasia, le mete la mano para ver en qué noche está desde la línea. Creo que son los primeros dos, los metió Franco, ¿no? Creo que lleva 2 de 2. 2 de 2, sí, 100% efectividad. Haremos cómo le van esta. Con uno estamos bien, Franco, ¿eh? Allí va, tira el primero, afuera. No importa, vamos con uno, Franco. 74-70, gana Peñarol, quedan 20 segundos para el final. Se corta con falta, muchachos, ¿qué se hace? ¿No? ¿Se defiende? No, la orden de Marcelo fue sin falta y defender. Cambio en cada cortina. Entonces Franco Giorgetti va por otro libre. Con este me conformo, Franquito, va, lo tira, lo convierte. Sí, me gusta igual. 75-70, gana por 5 Peñarol, la tiene De Los Santos a defender, muchachos. Allí la tiene Nico De Los Santos, juega con Yatman, saltale toro. Allí la tiene Yatman, se encerró solo, se la devuelve a De Los Santos. La pelota va a ir contra Franco Giorgetti, no tira. La contiene, vuelve con Yatman, lo enfrentó muy bien Franco ahora en defensa, tira igual Yatman, nada. El rebote lo pelean todo, le queda De Los Santos con Rivero. Falla, rebote, ganó Peñarol. ¡Ganó Peñarol nomás! ¡El Mil Rayitas! ¡Se une en un grito sagrado! ¡Se une en el grito de guerra! ¡Con huevos! ¡Con enjundia! ¡Con actitud fiel a tu mística! ¡Peñarol viejo nomás! ¡Ganó la Peña! ¡Sí, señor! ¡Ganó el equipo del Chelo! ¡Ganó el equipo Mil Rayitas! ¡75! ¡Comodoro! ¡70! ¡Otro candidato que cae en el poli!
Transacciones Crediticias te ofrece los mejores créditos personales en más de 50 sucursales Open Sports, acercándote lo mejor en calzado e indumentaria deportiva. Miles de préstamos personales ayudaron a muchas personas a superar sus metas. Transacciones Crediticias, sponsor oficial de los créditos de Open Sports. Muchachos, estamos acá en el campo de juego con Leonardo Gutiérrez. Bueno, Leo, después de tanto sufrimiento, después de pasarla tan mal este mes, ganarle a San Lorenzo y Comodoro, que eran el 1 y el 2 de la Conferencia Sur. Sí, bueno, recuperarse y volver a estar en camino, ¿no? Realmente no lo estábamos pasando bien, pero el equipo supo reaccionar y ganar. Son realmente muy buenos, juegan muy bien los dos y tienen grandes jugadores, así que estamos muy contentos por haber empezado a mejorar un poco nuestra imagen. No pudiste estar con San Lorenzo, ¿cómo te sentiste hoy que volviste? Me siento bien, con ganas de jugar, pero sigo con los mismos dolores que tenía antes, así que espero poder recuperarme bien y seguir recuperándome bien durante estos días que tengo y llegar lo mejor posible para el partido lunes. ¿Cómo se habló la previa al último cuarto? Que salieron con otra cara defensiva, pudieron hacer ese parcial 17-2 para dar vuelta a la historia y después definirlo con este final cerrado. No, lo que hablamos siempre de seguir defendiendo, se nos había cerrado un poco el aro, que ya iba a volver a entrar la pelota y volvió a entrar, así que feliz de eso, ¿no? Bueno, y el lunes ahora se viene Quilmes, la mejor manera de enfrentar ese partido era ganando los dos partidos previos con San Lorenzo y Gimnasio. Es importante, importante. Otro partido más. Son todas finales, realmente. Desde que empezamos el año sabemos que nosotros tenemos que jugar 56 finales. Nos perdimos 7, no vinimos a jugar 7 finales. Ahora a volver a empezar y a jugar lo que queda, como con los dientes apretados, defendiendo duro, no dejando jugar al rival, como lo hicimos estos tres partidos. Por más que perdimos contra Argentino, creo que hicimos un gran trabajo defensivo también, ¿no? Excelente, Leo, muchas gracias y felicitaciones por el triunfo. Vale, gracias, chao. Vamos a pegarnos con la palabra del toro Roberto Acuña. Sí, obviamente, contento, porque era un partido difícil, pero bueno, tenemos que seguir. Al haber derrotado a San Lorenzo, el primer clasificado de la conferencia, ¿se esperaba un partido como este? Nosotros venimos a 7 derrotas de seguida y la verdad que nos dolió muchísimo y nada, ahora tenemos que seguir conduciendo el mismo. Bueno, ahora se viene Quilmes, ¿qué expectativas hay para el próximo clásico? Como siempre, salir a ganar, estos partidos son muy especiales, se va a jugar mucho con el corazón y mucho huevo. ¿Qué pasó en el último cuarto para tener semejante reacción hasta llegar a ganar? Creo que estábamos 8 abajo, 10 abajo y 12. empezamos a dejarla bien en defensa, de la que estaba en defensa, nos estaban complicando el tiro de 3 puntos y bueno, mejoramos eso y adelante las cosas empezaron a salir. Más allá de todo el trabajo que falta y todo lo que hay que mejorar, ¿tiene que ver con la confianza estos dos triunfos? Sí, yo creo que venimos trabajando mucho, muy duro y tengo que seguir así, con humildad más que nada. ¿Hubo una reunión, autocrítica, se dijeron cosas antes del juego? ¿Algo cambió hoy? No, siempre es hacer el mismo juego que hicimos contra Argentino, y se perdió en la última bola, y bueno, sobre eso también, seguir trabajando así duro. ¿Qué significa ahora prepararse para un partido tan especial como el Clásico ante Quilmes? Vamos a seguir, tratar de seguir por este camino, son partidos especiales. Hay que jugarlo con el corazón y bueno, mucho huevo. Gracias. Hasta ahí pasa la palabra del toro Roberto Acuña. ¿Hay más protagonistas, Agustín, en la cancha? Sí, lo tenemos a Franco, nos pegamos con la palabra del cheque. Vale, después hablamos a solas con él, que fue un partidazo, seguramente le vino bien a buscar. Escuchamos. Jugar y creo que lo hizo así y atrás, como te dije, gané toda la confianza defendiendo el apoyo de la gente, de las ganas del equipo y creo que nos llevamos un triunfo tremendo. Hoy de alguna manera cuando tuvieron la laguna lo volvieron a recuperar el partido con esas cosas, ¿no? Con los rebotes, con la defensa. Sí, no queda otra. Empezamos a subir la defensa. Creo que controlamos bien a Maculo ahí los últimos minutos, porque en 10 minutos nos hizo un desastre y controlamos bien a los tiradores de ellos
Y bueno, abajo hicimos mucho daño ahí con Roberto, cargamos un rebote que eso ahí por ahí descansan un poco y pudimos tomar segunda opción y creo que ahí estuvo la clave en la actitud. ¿Tuviste toda tu carrera en Peñol? ¿Cuesta verlo tan abajo? Sí, no, es la peor racha que pasamos, es la peor que me tocó estar a mí. Y bueno, duele porque la gente no está acostumbrada, nosotros no estamos acostumbrados a los dirigentes y creo que, como dije recién, en el vestuario hablamos bien y creo que es un envión y esta victoria también, y que queremos para ganar el clásico como sea. Felicitaciones, gran partido. Muchas gracias, José. Un gran saludo a Chaco, a mi familia, y a la barriga y a mi suegro también. Acá vamos ahora sí con Franco Giorgetti. Bueno, Franco, qué triunfo. Después de ganarle a San Lorenzo, también ganarle a Comodoro, el mejor panorama para enfrentar ahora el clásico. Buenas noches. Se lo envió que necesitamos. Creo que el cambio está a la vista, el cambio actitudinal está a la vista. Vos que estuviste en varios partidos visitantes, creo que no fuimos a este Peñarol y nos sacaron 20 puntos. Nosotros no nos sobra nada. Tenemos que partir de acá, de la defensa, que en esta cancha al equipo que viene le cueste ganarnos un montón y bueno, creo que nos llevamos dos triunfos fundamentales, dejamos escapar ahí, yo creo que con Bahía y con Argentino acá también podemos llevarlo, estamos en un momento difícil y como dije, hablamos bastante y creo que bueno, no hay más que hablar, sino cada uno poner lo máximo y porque la actitud que mostramos es diferente a los partidos anteriores. Sin duda, cuando se demuestra otra cara defensiva, cuando no se deja jugar bien al rival, se da lo mejor de Peñarol. Hoy coincidió también con esa racha en el último cuarto para poder dar vuelta al partido después terminarse llevando la victoria. Sí. Creo que jugar como Nico, Ale, yo, tenemos que marcar de ahí, ¿no? El toro, la intensidad y la actitud. Porque el equipo cambió notablemente estos tres partidos y buscamos seguir así. No nos sobra nada y nosotros tenemos que partir ahí de la defensa y cada uno tomar la responsabilidad que tiene que tomar, sabiendo cada uno el rol que tiene. Y bueno, y si a mí me toca cerrar el partido así y tomar decisiones, tendré que empezar a tomarlas. Porque ya, como dije, no soy el juvenil de la final con obras. Solo hace dos temporadas y necesito y debo empezar a tomar otras decisiones. Levantaste tu nivel y tuviste un gran partido ofensivo, también defensivo. Tuviste una charla ahí con Domingo Robles en la previa. ¿Qué se puede saber de esa charla? Sí, nada, no sé, si no escuché el estadio, no sé en qué estaban pensando, pero nada, me pegó un reto y no solamente esa charla, sino dije varias palabras con el grupo. Hicieron que hoy tenga este partido. Bueno, muchas gracias, Franco, y anda que te están esperando en el vestuario. Muchas gracias. Ahí está la palabra de Franco Giorgetti, último de los jugadores de Peñarol en retirarse del terreno del juego. Abrazado de abajo por el doctor Amoedo, caluroso abrazo que le dio a Franco Giorgetti en un partido soñado para Franco por el contexto, por cómo venía los últimos 15, 20 días del equipo y principalmente por él. Y se queda con una pelota clave, aportando en varios rubros, y hoy es una de las figuras para que Peñarol consiga una gran victoria ante Gimnasia y Grima de Comodoro y le permita llegar al clásico de la mejor forma. Este es un triunfo que lo vimos desde el mediodía, Juan, desde la charla que tuvimos allá al mediodía. Sí, porque sí, fuimos partícipes de un momento que se gestó y que teniendo sus frutos hoy en el juego. Muy bien, qué partido que ha tenido. ¿Fue presidente Robles Morazo? Sí, bueno, no importa, queda pendiente para el clásico. Hacemos la síntesis, muchachos, dos con Fede Garrido, escuchamos los puntos, los goleadores. El triunfazo de Peñarol, cae otro candidato aquí en el Poli. Llega a la ciudad La Carpintería. Diseño, fabricación, asesoramiento y presupuestos sin cargo. Consultas al 483-3607. La Carpintería. Bien, repasamos entonces los 75 puntos ganadores de Peñarol esta noche. Desde el quinteto inicial, Juan Pablo Figueroa, 10 puntos. Rob Red, 12. Franco Giorgetti, 12. Alejandro, 10, 4.
y el toro Roberto Acuña, 20. Desde el banco de suplentes, Leonardo Gutiérrez ha aportado 3 puntos, producto de un triple, Nicolás Urmitten, 4, Juan Manuel Torres, 10, y el chileno Sebastián El Chapa Suárez no convirtió. Y los 70 puntos de Gimnasia de Comodoro, desde el quinteto inicial, Nicolás de los Santos, 5 puntos, Lionel Shatman, 9, McCulloch, 21, goleador de Gimnasia y del encuentro, Matthew Shaw, 12, y Nwokpo con 4. Desde el banco, Fernández Chávez con 9, con 3 de 4 en la línea de 3, y cierra Juan Manuel Rivero con 10 puntos. Con esto que marcaba recién Tommy Vidal, Nico de los Santos tuvo la mitad de puntos que venía promediando, Chapman más o menos se mantuvo, McCulloch dobló casi sus puntos, Matthew Shaw más o menos lo mismo, bajó mucho su rendimiento y pasó casi desapercibido. Juan Fernández Chávez sigue con una mano intratable, es uno de los mejores porcentajes en la línea de 3 de la liga y hoy tiró 3 de 4, dijo Tommy Vidal, y Rivero tuvo participación importante dentro de lo que es el andamiaje Pitu, pero también manteniéndose más o menos en sus promedios. Gimnasia, de lo que venía promediando a hoy, bajó mucho sus números, 82 puntos por partido, hoy 12 puntos menos. O sea, algo de la defensa de Peñarol también seguramente será parte del análisis, porque le bajó bastante el goleo al conjunto comodorense, que ahora se retira con Marcelo Ricciotti. Allí se va el entrenador de Peñarol, contento, feliz, exhausto también. Se ha sufrido mucho todos los partidos. Y allí va Agustín Morazo para charlar con el entrenador bahiense de Peñarol. Tenemos tandita con dos de Fede Garrido para darle tiempo al pañuelito Morazo que llegue hasta Ricciotti. La forma más rápida de llegar a tu Ford 0 kilómetro está en Simone Automotores. Te esperamos en Constitución, casi Ruta 2. Simone Automotores. Para comprar, vender o alquilar, nada mejor que Gerardo Barre, La Madrid 2546. Agustín, ahí vamos hacia abajo. Muy bien, estamos con el técnico ganador, una noche más, con Marcelo Ricciotti. Qué momento, después de 7 derrotas seguidas, vinieron San Lorenzo, vino Comodoro, el 1 y el 2 de la zona sur, y Peñarol les termina ganando. Sí, buenas noches. Bueno, necesitábamos un par de partidos así para entender de qué manera tenemos que ir formándonos como equipo, para tratar de... Para un cachito, lo saludo a... Ahí va a saludar al colega Marcelo Ricciotti y ya seguimos con la declaración. Ahí estamos, nada, no pasa nada. No, perdón, mis perdones. Nada, te decía que necesitábamos un par de partidos así. Creo que el equipo por momentos jugó muy bien, lo dominábamos. Segundo tiempo ellos con una formación atípica, porque jugaron mucho tiempo con cuatro falsos, con cinco falsos, ¿sí? Porque pusieron a Maculo que de cuatro y jugó con Show, que tienen tiro los dos. Entonces nosotros teníamos que acomodarnos permanente, teníamos ventaja en el juego interior, pero teníamos desventaja a la hora de defender. Bueno, dando el juego, cuando nos sacaron una diferencia de 7-9 puntos, nosotros estuvimos como teníamos que estar, salimos a buscar el partido, salimos a presionar, fuimos inteligentes porque pusimos la pelota donde teníamos que ponerla para lastimar, y estuvimos más concentrados en ataque, en defensa, ¿sí? no permitiendo por ahí situaciones que nos habían complicado, así que bueno, pudimos sacar el partido adelante, ¿no? Contra un rival que para mí juega muy bien, que es uno de los mejores equipos de la zona sur y que, bueno, sabíamos que iba a ser muy difícil de ganar. Con uno de esos cambios defensivos que decías, con McCulloch jugando de falso 4, hubo que ajustar, porque en un momento se hizo cargo del equipo y cada pelota que tenía terminaba en conversión. Sí, bueno, en un determinado momento quedó Leo defendiendo a Fernández Chávez y quedó Franco con McCulloch, y bueno, pudimos ahí ajustar un poco esa situación, y lo importante es que también en ataque pudimos poner la bola interior. Un buen partido, como Roberto, lastimaron, y en la medida que nosotros vayamos entendiendo eso, creo que tenemos dos jugadores con características que pueden ayudar a que el perímetro se pueda abrir, ¿sí? Por las ayudas que van a recibir, así que bueno, nada, contento por haber ganado, y bueno, ahora pensar en el clásico.
era la premisa principal, ¿no? En el partido de hoy, aprovechar la ausencia de Romero, meter la bola interior para aprovechar los centímetros tanto de Acuña como de Torres, no solo para anotar ellos, sino también para asistir al perímetro. Sí, sí, bueno, de hecho Roberto hizo 4 o 5 asistencias cuando ellos cerraban el perímetro, reversó bien el balón y pudimos tomar tiros abiertos del lado contrario. Y bueno, lectura de juego, creo que hay cosas que nosotros vamos mejorando, que también nos va dando el tiempo de trabajo, el tiempo de que puedan estar todos bien para poder ir encontrando la química de equipo, y de a poquito vamos mejorando. Así que bueno, ahora tenemos que tratar de consolidar estos dos partidos pensando en Quilmes. Se viene Quilmes ahora, después de aquel lejano primer partido de temporada. ¿Qué pudiste ver del equipo de Bianchelli, que ha modificado en sus jugadores? Para mí está muy bien Quilmes, ¿eh? Está muy bien. No tiene absolutamente nada que ver con el equipo que nosotros jugamos la primera fecha. Está muy, muy intenso en defensa, está con muy buena dinámica ofensiva, muchas situaciones de pick and roll resueltas por Vildosa y Basualdo. Están bien. Eric Flor tiene un atrevimiento importante viniendo de titular o viniendo al banco, le está dando muchas cosas a ese equipo, y bueno, esperemos poder prepararnos de la mejor manera para jugar ese partido, que es un clásico más, con la importancia que tiene todo clásico, lo vamos a tomar de esa manera, pero bueno, todavía falta muchísimo, ¿no? Y por lo tanto tenemos que seguir pensando en nosotros, en seguir mejorando para poder crecer. Por lo menos con la importancia y con la certeza de que Leonardo Gutiérrez va a poder estar disponible para el partido del lunes. Sí, Leo viene de a poquito, o sea, hoy jugó 10-11 minutos, lo estamos tratando de llevar de a poco, y bueno, esperemos que estos 4 o 5 días que tenemos, hoy es 22, estos 4 o 5 días que tenemos previo al Clásico, le sirvan a él también para poderse un poco mejor de lo que estuvo hoy, en cuanto a lo físico y en cuanto al juego, y lo podamos aprovechar realmente de la manera que él se merece, ¿no? Muchísimas gracias, Marcelo. Felicitaciones por el triunfo y nos estamos viendo el lunes, entonces. Gracias, Agustín. Saludo a todos. Gracias. Ahí pasaba la palabra, entonces, de Marcelo Richetti, te digo, ganador nuevamente en esta noche frente a Gimnasia Comodoro. Si él te dice Agustín, puedo decirle Marcelo. Vamos a hablar de tú a tú. Porque claro, ya hay como una relación fluida. Esto le pasaba a un Braulio García Camarena, sí, un Adrián Barbarulo en campo de juego, y hoy le pasa a Timorazo. Pasaron campo de juego de los Martínez Ignoto como Fer García, Gonzalo Lasca, ni hablar, ¿no? Sí. Lo divisaron cuando lo empezaron a odiar a Gonzalo. Sí. Ahí donde lo atacaban. No aparece en Google, ya te das cuenta que no es un tipo importante. Pero Morazo y su fama están haciendo atrás. Lo que no se cuenta de Morazo, que viendo Peñarol, no tiene ningún título. No. Llegó en un momento flaco. Espero que pronto, no te digo con urgencia, pero que pronto tengamos algún festejo. Muy bien, allí. Vos quieres festejar en Lecker, me dijo. Ahí en Garay, al 1400, Garay, bueno, en Alcina y Olavarría. El amigo Ale Fuscal lo dijo. Su mensaje fue así: dejé todo preparado para que vayan. Hagan lo que quieran. Así que, Morazo con esto, diría un amigo. Sí, se va a peligro. Se va a prender a la jarra de cerveza, imagino, a montones. Antes de que pases a todo eso y que sea una noche de festejo, vamos hacia la radio con 3 de Fede Garrido y ya nos metemos con el análisis, el comentario de lo que fue este triunfo de Peñarol ante Comodoro. Salvini Muebles, líder en vino y algarrobo. Muebles a medida, Fortunato de la Plaza 5191, teléfono 489-5963. Conservas Puglisi, alimentos naturales, alimentos del mar. Puglisi, Centro Comercial Puerto. Toda la frescura en conserva de pescados y mariscos. Semanario de Todo, jueves y domingos en tu kiosco, en nuestra nueva esquina de Mitre y Moreno. Ahora, hacé tu publicación por WhatsApp al 223-4177-119. Semanario de Todo, el semanario de oportunidades. Bueno, se quedó con la victoria. Peñarol, Juan, tuvo que sufrir. En un momento parecía muy cuesta arriba el partido, 10 abajo, abajo, ¿no? O sea, ya parecía irremontable.
Y sin embargo el equipo cambió la cara, de atrás para adelante. Estuvo aquel momento del triple Leo y después la falta con el codo arriba sobre Macuro. Cosas que uno ve cuando decís, hoy el partido no viene, ¿no? Sí. Aparecieron tiros importantes de Gimnasia. Entraba de los Santos para el cierre del partido, 6 minutos y un poco más. Gimnasia había bancado con Machuca. Parece que para donde mirabas venía tormenta. Y bueno, esto tiene el básquetbol, que es un juego dinámico. Fue cambiando paso a paso y finalmente se termina quedando con la victoria, no te digo indiscutidamente, pero sí, con cierto margen. Claro, no necesitó la última pelota, ¿no? En un partido que, repito, venía muy torcido para un Peñarol que le sigue costando todo mucho y que no por nada celebró con tanta enjundia una victoria muy trabajosa. Está en búsqueda de su identidad, está en un proceso de conocimiento y de poder creérsela en el buen sentido, de que puede estar para más. Y ese camino se transita mucho mejor con victorias. Por eso, claro, este triunfo contra Gimnasia y el entrenador contra San Lorenzo hacen bien a la cabeza, al espíritu, a la confianza del equipo. Puntos altos en las individualidades. Peñarol encontró poste bajo, encontró a Torres y Acuña jugando, creo que por primera vez los dos, un muy buen partido. Uh-huh. Y esto ilusiona porque cuando llegó Torres, esa fue la frase de la dirigencia. Tenemos dos Torres, dos jugadores de 2.08 metros, 2.10 metros. No hay en la liga equipos que tengan dos pivots de nuestra talla. Ahora hay que ser que juegue. La mayoría no tiene uno. Por eso, y Peñarol los tiene los dos. Uh-huh. Y creo que el juego de Torres termina abriendo aún más la cabeza de Recciotti para que le indique a Acuña dónde lo quiere y dónde puede sacar ventaja. La caída de Acuña es muy buena, la transición es excelente, vimos una volcada que agarró la bola desde mitad de cancha tras robo de Franco y llegó hasta la volcada con ventaja, tiene mucha velocidad, pero está encontrando juego de poste bajo, de espaldas, principalmente por casa izquierda, es cuando él tiene ventaja porque gira y sube con derecha, o es falta o es gol, porque cuando está efectivo tiene... Un gran último cuarto Acuña, ¿no? Nosotros hablamos que el equipo lo cambió con la defensa, pero lógicamente si no haces punta te quedas siempre con los mismos, con el mismo tanteador. Peñarol tuvo en Acuña un jugador dominante la pintura y marcábamos, y esto lo decimos con total franqueza, cuando se levanta Acuña para ir por Torres, decíamos no, Torres afuera no, porque es lo mejor de Peñarol en ese pasaje. Lo aguantó un minuto más en la cancha y Acuña fue determinante para que Peñarol pueda hacer ese cambio, como lo fue Franco defensivamente. Encontró pequeños detalles Peñarol que después terminó haciendo finalmente que cambiara el juego de mano. Lo tenía Gimnasia y lo tenía en el dominio. El partido tiene una fase que es de desarrollo y otra de cierre. El desarrollo de Gimnasia empeoró, digamos, arrancó mal y se fue acomodando para llegar a ganador. Y Peñarol, inversa, ¿no? Arrancó muy bien, jugando bien, con variantes, y en esa fase de desarrollo se fue quedando. Nosotros decíamos, vos mirabas el score, 40 puntos, no quedaba tanto para jugar, decías, bueno, hoy otra vez vas para 60 penosamente. Y el equipo cambió el chip, y en fase de cierre ejecutó muy bien, ¿no? Figueroa metió un triple clave, tuvo ese raíl, el equipo, donde se fueron concatenando los aciertos y casi sin darte cuenta de estar perdiendo por 10 a tomar el control. Claro, pasó a ganar por 6 hasta el triple de Pitu Rivero en la cara de Acuña, bien defendido, pero bueno, con ventaja del jugador de Gimnasia y Grima Comodoro. Y Peñarol, de jugar el segundo y tercer cuarto, que lo perdió 39-25, uh-huh, que ahí estaba lo que contaba Leo en el núcleo del partido, que Gimnasia fue más. Pero el sprint final del equipo fue muy bueno. Y Gimnasia, en contrapartida, después de jugar ese proceso del segundo, tercer, cuarto y mitad del tercer, del último, con la cabeza tranquila, porque lo dominaba y porque sabía que estaba todo más o menos encaminado para conseguir la victoria aquí en el Poli, vio cómo se lo arrebataban y no supo cómo volver al juego. Porque todo lo bueno que había hecho, fíjate, por Maculo. Claro, respuestas individuales, que no es la marca registrada de este equipo. Lógicamente, cuando uno gana a partir de un jugador, del desequilibrio de un jugador, se aprieta el puño y para la tabla vale lo mismo. No es la identidad de Gimnasia ganar a partir de un jugador.
Yo creo que se equivocó el visitante en no seguir buscándolo, porque era el jugador que marcaba la tendencia en el partido. No había otro tan claro como él, no había otro tan dominante como él. Con un primer cuarto casi en el cual no miró el aro, y después de repente se activó y tomó el juego para sí. Segundo y tercer cuarto, muy, muy claro, dominante McCulloch, muy ofensivo. Y después el equipo volvió a su línea. Uno no le puede criticar a Gimnasia que intente jugar colectivo, pero me parece que lo privó esa chance de seguir teniendo ventaja, porque sin pelota Franco lo defendió muy bien, el equipo lo defendió muy bien. Ahora, McCulloch no jugó más a partir de la pelota, claro, ¿no? No jugó más a partir de la pelota. Entonces, vos no sabés qué tanto podría haber respondido la defensa. Problema de Gimnasia, en definitiva. Sí. Uno dice, bueno, lógicamente vos defendés las situaciones que te plantea el rival, no las que podría haber planteado. O sea, ya está, Gimnasia hizo lo que creía que era mejor, y evidentemente el cierre de juego no fue bueno, porque aún con esos triples de riesgo convertidos, por Jarman primero y por Rivero, ¿no? De 6 a 3 puntos bajó dos veces la, sí, la de ventaja, no te alcanzó. Creo que quedó muy claro que Peñarol llegó más armado y sabiendo mejor lo que quería en ese pasaje final, con Acuña muy dominante en la pintura y con un equipo que intentó ser profundo toda la noche, ¿no? Porque me parece que lo mejor que tienen Torres y Acuña, están en el mismo equipo, es que se complementan en las cualidades. Físicamente, por supuesto, la talla la tienen las dos. Ahora atacan muy diferente el aro, ¿no? Porque Torres es profundo y con la pelota, y Acuña no le da también ese juego. Es sin pelota y en movimiento, ¿no? Te ataca en movimiento, caída de pick and roll, situaciones de rotación de balón. Si está la bola en movimiento y no la tiene en la mano, mejor. Hoy hizo puntos de esos que se postea con balón, y lógicamente es un chico que va trabajando mucho y va sumando cosas. Claro. Es distinto de Torres, que ya está formado, ¿no? Acuña va a ir mostrando cosas nuevas porque sigue trabajando y mejorando su juego. Y no es que Torres no lo pueda hacer, pero ya el perfil de jugador, y además por peso, es más pesado. El desplazamiento no es lo de él. Él juega quieto y tiene recursos para ese tipo de juego. Por eso, uno más profundo, el otro con diferentes movimientos, se terminan complementando y hace que la defensa tenga que ajustar de acuerdo a quién de ellos dos esté en campo. Más allá del equipo que hoy jugó bien, que repartió el gol en 5 jugadores con 10 o más puntos, que encontró goles en 8 jugadores, se merecían también Giorgetti y Figueroa un partido como este. Figueroa con 5 puntos en el primer cuarto, atacando el canasto como le pedía a su equipo, ¿no? Que sea una amenaza. Por más que no convierta, que tuvo un mal partido de la efectividad, termina con 10 puntos y un triple clave en el último cuarto. Sí. Y Franco Giorgetti con 12 puntos, 11 rebotes, 3 pases gol, y siendo productivo en el final del partido. Sí, y Figueroa como Giorgetti son esos jugadores que cuando le entran un par de tiros ves, o es más fácil ver todo lo demás que hace, ¿no? Porque no es que no trabaje, no hace muchas cosas. Figueroa es un excelente defensor. Es el mejor defensor del equipo. Lo fue toda su carrera. Lo que pasa es que, claro, si va adelante y no mira al aro, o la defensa le flota y a Reed le cierra el espacio de la penetración el jugador de Figueroa, y vos decís, bueno, te da cosas, pero esto es un juego complementario de defensa y ataque, ¿no? Claro. Y Juanvi tiene que encontrar ese equilibrio que lo tuvo en su carrera, y por eso siempre fue un jugador destacado y que no mostró en la primera campaña en Peñarol. Si él logra estabilizarse en juegos como el de esta noche, es un jugador clase A como lo fue toda la carrera y como lo fue a buscar Peñarol. No fue a buscar un jugador complementario Peñarol cuando lo quiso traer. Sí. Fue a buscar un jugador que vos decís, bueno, en todo sentido apostó por un jugador titular y que haga la diferencia. Es un base que juega bien, que es ordenado, que es prolijo y que hace lo que el equipo necesita. Ese Figueroa es el que Peñarol necesita y es el que se parece más al de esta noche, ¿no? Y apareció el equipo con ese sprint final, como marcamos, Leo. Decíamos, a 70 puntos lo puede ganar, sí, lo puede ganar, y termina ganando 75-70. Encontró el último cuarto de gol, de confianza, atacando con claridad, y una victoria que se festeja y largamente. Sí, una muy buena victoria, y además, agregado, porque viene el clásico y los dos equipos llegan victoriosos, y entiendo que con buen nivel de confianza, ¿no? Porque tanto Quilmes como
como Peñarol llegan bien pisados, confiados, y vamos a ver, por supuesto que después cada juego escribe su propia historia, no puede saber en la antesala qué es lo que se va a presentar. Nadie esperaba 30 puntos de ventaja en el primer duelo, pero Quilmes tiene mucho más desarrollado su juego, su idea de juego, y Peñarol va construyendo su camino también con su idea. Son diferentes, tanto pensemos que vamos a ver un equipo con un gran juego interno, como Peñarol, con un póker de internos, dos muy profundos, como decíamos, Acuña y Torres, y otro que prescinde del pivot. Quilmes no juega con pivot. Basualdo es un 4, ¿no? Puesto a jugar de 5, Clark es un 4 también, y los grandes de Quilmes arrancan siempre en línea de 3 puntos para caer, ¿no? Slava por ahí es un poquito más profundo, pero no juega tanto, tampoco es 5, así que va a ser interesante ver cómo Quilmes puede ajustar sobre un equipo con grandes que pueden anotar, y a la inversa, ¿no? Cómo defender Peñarol situaciones con grandes jugando con mucha movilidad de balón, que es lo que le gusta a Quilmes, con pick and roll central y las caídas con tiro a los laterales y demás. Creo que vamos a ver un buen partido, bastante diferente del que vimos cuando arrancó el torneo. Vení a los autoservicios Casablanco y encontrá todo lo que buscas en electricidad e iluminación a la velocidad de la luz. Autoservicios Casablanco, ágiles, rápidos y con el más amplio surtido. Visítalos en Independencia Casi Moreno, Edison Casi 12 de Octubre y Juan B. Justo 5758. Cuando ya no te respondan las piernas, empieza a hablar el corazón. Open Sports, supera tus metas. Alonso Chapadmalal Terrenos, con la mejor financiación en pesos y aptos para procrear. Encontranos en alonsochapadmalal.com.ar, vía Facebook o al 0223-460-5117. Muy bien, llega un final en la Liga Nacional en Río Gallegos. Sorpresa, ganó Hispano, 75-70 Hispanoamericano sobre Obras. Este resultado, no solo Peñarol, que hoy ganó, lo superó Argentino de Junín, sino que además empató la línea de Obras, que obviamente por partidos entre sí queda arriba, pero por lo menos hoy está con el mismo registro que el conjunto de Nicolás Casalánguida. Figura los dos ex Boca, Larry O'Bannon y Eric Freeman, 13 puntos para cada uno. Y después Boca, sí, claro, perdió de local con San Lorenzo de Almagro, 75-71. Con este triunfo ya San Lorenzo queda con un récord de 13-3, está asegurado su número uno en la Conferencia Sur de la Liga Nacional de Básquetbol. Arranca en el liderazgo del puesto de la fase nacional de nuestra liga. Y en este momento, Regatas en Corrientes, el equipo de Picato le gana a Instituto 79-69, recordando que hoy a primer turno en Brasil, el Mogi das Cruzes le ganó a Bahía Basket, el primer punto de la gran final de la Sudamericana, 77-72, con gran partido de Taylor. Y en el fútbol, San Lorenzo no pudo clasificar a la final sudamericana y empató 0-0 con el Chapecoense en Brasil. Muchachos, abajo, a ver, síntesis para recordar los puntos y la figura del partido para ustedes, ¿quién fue? Bueno, repasamos los 75 puntos ganadores de Peñarol esta noche con el quinteto inicial y Juan Pablo Figueroa con sus 10 unidades, Rob Red con 12, Franco Giorgetti con 12, Alejandro Díaz 4 y el toro Roberto Acuña con 20. Desde el banco de suplentes, Leonardo Gutiérrez 3, Nicolás Urmita en 4, Juan Manuel Torres 10 y el chileno Sebastián Chapa Suárez no convirtió. Y los 70 puntos de Gimnasia de Comodoro Rivadavia, desde el quinteto inicial, Nicolás de los Santos 5 puntos, Lionel Chapman, 9 puntos, McCulloch, 21, goleador de Gimnasia y del encuentro, Matthew Shaw, 12 y Enwokpo con 4. Desde el banco, Juan Fernández Chávez con 9 y Juan Manuel Rivero con 10, cierra el marcador. Muy bien, allí muchísima gente está explotando las redes sociales con sus saludos, sus mensajes de lo que ha sido la figura Lobo Gris. Empezarán los votos, bueno, el toro Acuña tiene el mío, no sé cómo lo han visto ustedes, muchachos. Sí, el toro fue uno de los hombres más importantes, pero yo hoy me quedo con Franco Giorgetti. Yo Acuña, para mí figura. Similar voto que Juan Martín Aliani, preferiría elegir al juego colectivo de Peñarol, pero me quedo con el partido que hizo el rival Franco Giorgetti. Bien,
Bien, ¿Vidal? Este voto queda invalidado, sí, Morazo impugnado por soberbio. Por soberbio, a ver. Está 2-1 Acuña. Sí. ¿Quién viene ahora? Yo voy con el Toro Acuña. ¿Quién habla? ¿Quién habló ahí? Frank. Ahí está. Marco Vecchio. Ahí está. Sí, Marco Vecchio vale ese punto. El flaco Marco Vecchio vale. Sí, ya tenemos el voto y ahora sí, por supuesto, le tomo a Vidal. Sí. ¿Vidal? ¿Usted quién vota bien? Acuña. Muy bien, pero muy bien. Pichel, toma Pichel. No vio el partido. Giorgetti. Ah, bueno. Sí, Pichel enganchó un rato ahí del partido, otro rato estuvo tiroteando. Sí. Estuvo con el teléfono en la mano todo el partido, Pichel. No es serio el voto de Pichel tampoco, ¿eh? Muchísima gente se está comunicando, Jamín, Belén también, Mauricio, Joaco, Mica Borgondo, mucha gente, el amigo Quirquincho desde Almagro, Pauli Acuña, Claudia Chaper, el lunes cueste lo que cueste, dice Cristín, bueno, ya avisorando lo que va a pasar con el superclásico, Magui, Leandro Gramajo, Mili, Salo, muchísima gente en el final del partido, nada más, imagínense todo lo que hubo antes, Irene Blanco, Agustín, esto solo de Twitter, Anto, Claudia, Juanma 32, allí también pasaban los saludos de Ileana, Miriam Pelosi, Vicky Bilinski, Manu Zuraski, Ornella Servino, Diego Masitelli, Gabo Zain, el amigo Mario Crepo, Valeria Trípodi, Lautaro, Alex Antoni, Claudia, Mica Horus, bueno, muchísima gente, solo de Twitter, quedan todavía los de Facebook, que son muchísimos, que se han acercado en cientos y cientos de saludos durante toda la transmisión de esta noche. Esta noche, triunfo de Peñarol, 75-70, segundo consecutivo ante un candidato al título. Importantísimo el triunfo de cara de clásico del lunes. Recuerden que a partir de mañana mismo se puede comprar la entrada para el superclásico en Garay 25-24. Toda la venta previa queda en las arcas de Peñarol. La recaudación va a parar al equipo de la ciudad. Y como local Quilmes, el abonado también debe comprar la entrada. Me pregunta Nacho Pichel para Tommy Bell para mañana en la NBA. ¿Cómo salió Oklahoma Thunder, que estuvo jugando toda la noche acá también? Bien, nosotros nos vamos hasta mañana de 13 a 14 con el equipo de la ciudad. Se está dando vuelta por ahí. Andate a Leker, ¿eh? Allí en Garay, entre Alcina de la Barría. Hoy invita a Aló Martínez a disfrutar el postpartido de la cena y obviamente lo que haya dejado este juego. Ganó Peñarol, así es, está tranquilo el Mil Rayitas y espera con todo el clásico del lunes. Pero nada, ¿eh? Vamos a guardarlo porque lo vemos mañana al mediodía. Revivimos todo lo que pasó esta noche. Vuelve el productor Morazo a meter una nota después de dos meses y obviamente lo que haya